Presenta. Este programa es presentado por Dove Tono Uniforme. Señor, de verdad que me está colmando la paciencia. Es la tercera vez que marco y me tienen una hora aquí esperando. ¿Cómo quiere que me tranquilice y si bloquearon mi tarjeta de crédito, Joven? Es que está en su servicio. De verdad. No, usted, usted no me. Usted es el que se está poniendo así y no me está haciendo caso. Páseme a su supervisor, por favor. Páseme a su supervisor. A ver, aquí lo espero otra vez, otra hora más. Sí, no se preocupe. Es que bloquearon mi tarjeta y no me voy a ir hasta que no me la desbloquee. ¿Le quedó claro? Sí, señor. Es que, señor, de verdad ya me colmó la paciencia. Aquí lo voy a esperar, pero de verdad se está pasando. Se está pasando de lanza. espérame un segundo. ¿Qué pasó, Susana? ¡Claro, Susana! ¡Plata carta! Ay. Ay. ¿Sabe qué? Luego nos vemos. PlataCard te da hasta 60 días para pagar tu tarjeta sin esos horribles intereses. Y lo mejor es que puedes diferir compras a partir de 100 pesos. Ya sé, Susana, me encanta. Y Pinky Lovers, soliciten ya su Plata Card. En el link de la descripción les va a llegar súper rápido. ¡Tri! ¡Hey, Pinky! ¿Hola, Ken. ¿Quieres salir a divertirte? ¡Sí, vamos! ¡Claro! Paso por ti. Prepárate, nena. Yo soy Pinky Girl, soy quien quiero ser. Fashionista, look de revista Sempre piqui, nunca é piqui si Se não pode Bebé chiquita, princesa, Bienvenida, mi amor. Ay, Susana Unicornia, ya me viene de pelos. Ya sé. Sí. es que suelta mucho pelito mi cotón. Pero no importa, porque sabes que además de que la amo mucho, tengo mi shark. ¿Quieres ver? Amo mi shark porque es súper ligera. que es súper fácil de manejar y lo mejor es que tiene su estación de recarga que vacía automáticamente el depósito de mi Shark logrando así que cada vez que la use el filtro esté vacío y listo para limpiar además aspira súper bien los pelitos de amor de cotton y candy solamente recuerda que no aspira líquidos ok me encanta porque todo queda en su cepillo, está increíble. Y Pinky Lovers, que la limpieza se sienta como arte de magia con su Shark. Aprovechen los descuentazos en Liverpool que les vamos a dejar aquí abajo. Denle click. ¡Ay, mi pequeña bebé! Hoy en Pinky Promise nos acompañan dos increíbles y talentosos chilenos. Germán Carmendia. Increíble youtuber, cantautor, comediante y escritor chileno. Saltó a la fama por su canal de YouTube Hola Soy Germán, en el cual subía videos súper divertidos sobre situaciones de la vida cotidiana. En 2013 creó su canal de gameplays Juega Germán, el cual supera los 49 millones de suscriptores, siendo el segundo canal en español con más suscriptores. En 2016 se convirtió en el primer youtuber en recibir dos placas de diamante. Como escritor, ha publicado dos libros como cantante, ha formado diferentes bandas como Sudex, Feeling Every Sunset, entre otras. Gracias a su gran trayectoria, ha sido acreedor a diferentes reconocimientos como Premio Legend en los premios Elliot 2021 y ganó la categoría de Mejor Trayectoria en los premios Esland 2023. Igor Linovsky, gran futbolista de origen chileno que hizo su debut en 2011 en el Estadio Nacional. En donde ahí su equipo venció por dos goles. Su gran talento ha hecho que varios clubes se interesen en él, como Chelsea, Bayern e Inter de Milán, entre otros. Finalmente optó por el FC Oporto de Portugal quien lo fichó por 1.8 millones de euros. Ha sido parte de diferentes equipos de la Liga de Fútbol Mexicana como el Necaxa, Cruz Azul, donde ahí ganó la Copa MX y la Supercopa de México y el Tigres. Durante dos años jugó en la Liga Profesional Saudí. Actualmente es defensa del equipo mexicano Club América, quienes recientemente se coronaron campeones mis queridos Pinky lovers bienvenidos a otro capítulo más de Pinky Promes Leado. y me siento muy feliz muy afortunada porque tengo a dos grandes pues leyendas del fútbol pero también youtubers o sea millones de seguidores la gente los sigue muchísimo y los han pedido también mucho los, nos han escrito a ustedes eh, pinky Lovers, que, que siempre estamos pendientes de, de todas sus peticiones. Y el día de hoy me da muchísimo gusto recibir aquí en el set a mi querido Igor Lignovsky. ¡Un aplauso! ¡Futbolista del América! ¡Arriba América! Uh, eh, ¡Traje algo, traje algo, traje algo! Traje algo, traje ¿Te, algo. ¿sí, eres de, sí, América, águilas. ¡América! Yo sí si soy americana, sí programa. soy águila, ¿eh? O sea, está mal. ¡No me juzguen, Piqui vez. Ya sé, aquí no, hard feelings, no se sientan así. Yo soy Mira, de cuapa Solo para que la toques. ¡Ah, no! ¿Te, la, te lo presto por durante el programa? Es de, la, es de la última. El último campeonato de Apertura 2023! <laughs> ¡Piqui Laves! ¿no es lo que trae aquí! Igor, está increíble. Felicidades por este gran logro, gran éxito. Oye, sí, pesa esta, esta cosita, ¿eh? Si es de oro, claro. Esta medalla está padrísima. Es de oro, sí, ya sé. Sí, guárdala La muy bien. estoy vendiendo, por si acaso. Guárdala muy bien. Guárdala muy bien. Ahorita nos platicas un poquito. Y también tenemos a mi queridísimo, padrísimo, millones de seguidores que lo amamos, youtuber, o sea. Eh, haces un chorro de cosas que ahorita nos vas a estar contando y toda la cosa, pero tenemos aquí a Germán Jarmendia. ¡Un aplauso! ¡Bravo! Yo no traje nada, ah, no traje nada. Pero bueno, bueno! Oigan. Yo quiero tocar eso, quiero verlo, quiero, quiero verlo. Toca, toca, toca. Los dos están. En ligas mayores, la verdad, la verdad. o sea, tengo que decirlo. O sea, ligas es como que hablamos de de, de fútbol, pero no. Ligas es ligas mayores de que han, han, han son, son personajes súper exitosos. Los dos son los cracks, son de Chile, los dos. Uh -huh. y, y me encanta que estén aquí en Pinky Promise y gracias por estar aquí. Que aparte vienen de Rosa, Pinky la De Rosa, de Rosa. El América viene el día de hoy de Rosa. Claro que sí. <risa> <risa> Oigan, antes de empezar el programa los quiero recibir con un pinky drink, que es padrísimo, mm. una bebida espectacular, así que vamos a ver cómo se prepara y ahorita regresamos. Oh, 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 oh. Pinky drink. Ah. Pinky Lovers, el día de hoy les tenemos un pinky drink muy deli y súper refrescante. Se llama Citrus Pink y está muy fácil de prepararlo. Así que aquí les van los ingredientes. Vamos a necesitar hielos, una onza de jarabe de jamaica, dos onzas de jugo de naranja, dos onzas de tequila, el jugo de un limón y para escarchar nuestro vaso, un poquito de chamoy y chilito en polvo. Y ahora sí, aquí les va la preparación. Primero que nada, vamos a escarchar nuestro vaso, cualquiera que tengan en su casa. Vamos a colocar en nuestro shaker un hielo y todos nuestros ingredientes: el jarabe de Jamaica concentrado, nuestro jugo de naranja, nuestro tequila y nuestro jugo de limón. Cerramos y shakeamos. Ya que tenemos nuestra preparación, vamos a colocar en nuestro vaso algunos hielitos. Servimos toda nuestra bebida y para decorar, yo le voy a poner una rodajita de naranja. Para darle, pues, este saborcito cítrico. Y listo, aquí está mi Citrus Pink. Disfrútalo. ¡Pring! Y aquí viene Susana uh, Unicornia con wow, los tiki wow, Nice. Susana Unicornia, o sea, uh, estás viendo la fantasía que gracias. tienes? en No lo puedes entender, Susana. O sea, está sudando, ya sé, ya sé. Es muy, muy. Uishi, Yo también ando sudando. Uishi, 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 uishi. Ya sé. Está. Susana, están, uno está casado y otro tiene novia, así que no te puedes, no te puedes dejar, ir, Susana. Hoy no, hoy no, hoy, hoy son prohibidos. Pero bueno, hoy, date tu taco de ojo, date tu. Mañana, oiga, cómo, mañana. Les, no, presento, cómo. les presento a Susana Unicornia y es parte de Pinky Hola. Promise. Ella es totalmente Pinky Promise y ella los va a estar como pues eh, eh, resolviendo circunstancias durante el programa les va a estar trayendo Pinky Drinks si se sienten muy mal pues un Kleenex, una sonrisa un, un así, alguna cosita wish lo que quieran tiene un Bichu. lenguaje unicorniano <laughs> que solamente <laughs> le van a entender si toman un poquito de, de Pinky más, Drink, más así que el... ¿Salud? salud, que no sé qué es el motivo salud, salud, salud Pinky Lovers, a los ojos apoyo, porque si no, apoyen ¿Así? ¿Ah, ¿Ok? ¿Cómo es ah, eso? ¿cómo? ¿Por ¿Por qué? Al piso, al piso. ¿Por qué? ¿Al, al piso. Apoyo porque si no no follo. Ah, ah bueno. Queja el marrota, queja el marrota. Eso se me, ah, eso sí, me sí. contaron. <laughs> eso me contaron. Es que ya van varios, ¿no? ¿Cuál fue el programa pasado que Sebastián Yatram nos dijo? Apoyo porque Lo si rico. no no follo. Ah, Era por también, eso. Y también. Eh, a Lo a los que, que estábamos la semana delante. pasada, espérate. ¿Qué cosa? Nos y la divasa y la José. Por eso. Ahí está, se solucionó todo. De Venezuela. Gracias, Wishu. Oigan, bienvenidos. ¿Cómo se sienten? Oigan, gracias por venir de rosa. Se les agradece muchísimo. Sí, no, nos vemos bien. Regularmente la gente vemos, no se viste de rosa. Bien. Quiero pensar que sus mujeres les dijeron. Yo, en verdad, le rodé sí la prenda a mi esposa. <risa> <risa> Esa chamarra valenciana se la, se la robaste a tu esposa. Literal. A mí me gusta el rosa. De hecho, el año pasado andaba con pelo rosa. O ha o sea, si te perfecto gusta? para ahora, ah. pero me dije: me pongo el pelo rosa, me gusta el color, me, me siento. O sea, se sienten cómodos y con esta fantasía sí. rosa, ¿no es como demasiado para ustedes? No. No, un, está poquís, cool. un poquís, un cool. me sí. Este. Aparte, tengo dos hijas, así que. Oigan. Así es su pues, Yo me siento muy contenta. <laughs> así está, perfecto. <laughs> me siento muy contenta de que estén aquí. Eh, siempre es un honor tener a, a grandes personajes, sobre todo tan exitosos, tan emprendedores y tan. Es que esta palabra es como un poquito recurrente, pero es real, o sea, de verdad han sido exitosos en sus departamentos y carreras. sé que se conocen de chile, uh -huh. porque los dos son chilenos, y tienen como un poquito de, pues, algunas cositas en común. no? entonces, este es el pinky league. Chile no. el pinky league. no pinky. la pinky league. que es, eh, pues, un poquito. contarme. ¿Cómo es que se conocen ustedes o de dónde viene como esta cosa que, que, que los une? Quien me eh, quiera contar... Yo empiezo, si quieres. Dale, dale. Sí. No, yo empiezo porque... Échale, por Igor, tú porque, échale. No, escuchándote a ti, yo al alabando un poco aquí al hombre, somos chilenos los dos, pero yo creo que al final el... Termina siendo un icono dentro de lo que representa YouTube y todas las personas que transmiten. Escritor, cantautor, todo. O sea, Eso. traes Pumquito, todo, Pumquito, hermano. Pumquito. Ya 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 vienes con todo. Y yo creo que por ahí tenemos algo en común porque nos gusta hacer muchas cosas por fuera. O sea, yo, dentro de. O sea, yo debiese ser Cristiano Ronaldo en este caso, porque <laughs> en <laughs> Oye, pero tengo que decir que trae dos diamantes. Eh, <laughs> o sea, trae dos diamantes. Ah, sí, ahí tengo mis mi cosillas. O sí. sea, doble diamante y así está sí, cañón. Sí, son pesados, son pesados, me yo preguntaba al, yo qué creí. tanto pesan y sí son... Quiero ¿no? llegar al diamante. Ya casi, ya casi, ¿cuánto lleva? ¿Tres, no? Ay, pues casi tres, ya queda, ya estamos ya casi, ahí, Pinky Lovers, sí, echémosles más Exacto. ganas, o sea, vamos a llegar al diamante, vamos ser. a ya llegar casi, sí. ¿sí? ¿sí? Hoy llegamos, Vamos llegamos. Llegamos. Pero qué padre, felicidades porque pues los dos han sido muy exitosos en su rama, o sea, tanto el fútbol y tú con todo tu departamento de YouTube, de todo lo, lo que estás haciendo también, este mi querido Germán. Pero a ver, Igor, empezamos por ti. Okay. ¿Qué onda con el fútbol? ¿Qué onda con todo este relaquito? Yo sí soy americanista, te lo tengo que confesar. No me vayan a, es que de pronto es como los equipos de fútbol es un tema, ¿no? Sí. Es como la como religión política, y así, o sea, política es como no, no, la gente no quiere, pues de pronto te juzgan. Ajá. Pero a mí me encanta el América. Pero los Pinky Lovers son abiertos de mente. Son súper abiertos okay. y entienden perfecto. Pero cuéntanos un poquito de ti. Eh, yo comencé, bueno, como saben, en Chile. Eh, en Chile desde pequeño, no sé si tú te das cuenta hermano, pero siempre se ha sabido del fútbol mexicano, el América. O sea, uno de pequeño tienes 7, 8 años y hablas de, del América, hablas del, del Cruz Azul también, también porque habían futbolistas chilenos que estaban acá. Comienzo mi carrera, eh, a los 10 años, digamos, llegó a un club que me permitía llegar a ser profesional. También llegó después de un momento duro, que de niño no lo entendía, pero falleció mi padre a los 10 años. Entonces tras no el fallecimiento de mi padre, estaba muy superado y siento que es parte de, de la vida y he sacado lo positivo de eso. Entonces, ante el fallecimiento de mi padre, eh, es como, ¿qué hacemos con este niño? Y pues siempre me iba muy bien en el fútbol, en el barrio, y deciden llevarme allá. En algún momento mi madre va a retirarme por problemas económicos y otras cosas. Pero al final los mismos profesores del Club de la Universidad de Chile, saludos a la U y aguanten uh, los Uy, saludos la U. Vos sos de la U, ¿no? Vos sos de la U, uh, de la U. ¿Vos ¿eh? ¿Vos sí. La U? Eh, para todos uh, los, uh, los ¿Cómo se, la 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 se saluda a Chile así como toda la banda? ¿Cómo se saludan? A la U así. Como general, como en general. Saludos a la U. Ya, ya está. el uy, hermano. Saludos a la U que nos están viendo allá. Exacto, entonces ahí comienza como esta travesía. Los profesores, yo soy muy agradecido de, de las personas que estuvieron alrededor, porque esas personas permitieron que yo llegase a alcanzar o poder vivir de mis talentos. Eh, cumplo mi sueño, yo creo, a mis 19 años, que había jugado en selección adulta, y me llega una oferta para ir a Europa. Eh, el sueño, yo creo, a lo que aspira todo futbolista. Y ahí, a mis 20 años, sucede otro cambio muy grande. Eh, donde empiezo a encontrarme espiritualmente, empiezo a hacer preguntas acerca de la vida, si hay algo más, y mi recorrido se vuelve a estabilizar cuando vengo a México. Digamos que en Europa fui un joven de 20 hasta los 23, 24 años, eh, un poco desordenado, <laughs> eh, viviendo la vida también de joven, eh, y cuando llego a México, creo que logro encontrar un equilibrio, y pues ese equilibrio... Hasta el día de hoy me ha permitido conseguir mis sueños, eh, ser campeón en todos los clubes mexicanos en los que he estado. Y ahora, en seis meses, que ha sido lo último, haber conseguido el torneo para el Club América que lo estaba esperando. El Club América, que sí tienes esta medalla sí. increíble. Sí. Cuéntanos cómo fue esta satisfacción. Es importante que lo cuentes porque creo que después de tantos años de esfuerzo, de tantos años de. Eh, pues estar trabajando en un proyecto, porque de verdad es como una constancia y es resiliencia también, uh -huh. para encontrarte tú y para encontrar realmente saber cuál es tu vocación, que realmente ahora te apasiona por lo que puedo entender Ajá. y que ahora tienes una gran medalla de oro. Sí, eh, yo soy un poco extraño, la verdad. <laughs> Me cuesta un poco disfrutar, estoy aprendiendo a disfrutar estos logros, pero muchas veces cuando llego a ese momento como que quedo, ok. Lo conseguí y como que no es tanta euforia, sino que es un poco más de paz, tranquilidad. Eh, pero esta vez, como lo estábamos trabajando, está mi linda esposa ahí, eh, hemos aprendido a, a disfrutarlo. Creo que to, todas las personas tienen un talento y muchas veces eh, somos muy extremistas o, o nos vamos a, a querer... Eh, vivirlo en exceso y exprimir y olvidarnos de cosas que son importantes. Y a veces por miedo a eso, a esos logros, pues decidimos quedarnos sentados y sin hacer nada. Cuando llego a México, eh, creo que me, me asenté un poco al tener cuidado, como venía de unos años bastante activos, pues ahí eh, me tranquilicé un poco en cierta manera, pero creo yo que era el proceso necesario para poder encontrar el equilibrio. Y respondiendo a tu pregunta, pues esta vez creo que al fin sí logré disfrutar eh, un trofeo de la, trofeo. Gloria. Sí, de la trofeo. gloria de esta medalla. ¿Puedes volverla a sacar, por favor, tu medalla? Está? Que esté increíble. Yo la vi yo la vi ahí. Ahí está. Oigan, un aplauso gigante. Aigor, qué, wow. qué padrísimo que tengas esta, esta medalla. <laughs> es un gran reconocimiento. No y me encanta que estés, o sea, de verdad, como jugador central. Eh, y cumpliendo este gran sueño de, de una cosa que, que, que te apasiona, que a pesar de que tuviste como momentos de niño, uh -huh. que realmente como lograste como encontrar, o sea, ¿crees que lograste encontrar una cosa que realmente te hacía tan feliz? O sea, si ¿sí estás súper cómodo con esta situación que te puso la vida o que te, que te llevó la vida por circunstancias así. Sí, sí, totalmente. Eh, es increíble en el sentido de que... Podría haberme dedicado a 10.000 otras cosas y a veces me pregunto, le pregunto a Dios, a la vida, al universo, a todo lo que pueda haber, de por qué tuvo que haber sido el camino así. Porque hubieron pequeños momentos inciertos, no sé cómo decirlo. Porque de hay, dudas. Sí, hay un montón de gente que a lo mejor tiene más talento que yo y no logró llegar a profesionalizarse y por ciertas circunstancias o pequeños detalles que quizás traté de cuidar. Eh, lo conseguí. Yo creo que a ti te ha pasado lo mismo, ¿no, hermano? Sí, Esperaba sí. llegar a tener una influencia. No, nada. Es increíble lo que dices. La diferencia entre no es tanto el talento, a veces es increíble el que lo hace. Uh -huh. O sea, oh, si, si lo haces, ya, le, ya estás por muy, muy adelante, más cerca de tu meta, es increíble. O sea, mucha gente piensa demasiado. Sí. Hay que hacerlo nomás como sí, que se la piensa mucho, ¿no? Exacto. Para llegar. Yo alguna vez escuché los sueños se trabajan. Exacto. Los sueños se trabajan, eso sí es un gran consejo para los Pinky lovers. Además de, de que los sueños se trabajan, es también eh, la resiliencia, no, la constancia, el trabajar para que suceda. Que si de pronto te dicen no, pues, o sea, sigue adelante. Si realmente es lo que quieres, avanza y sigue con eso. Me encanta tu historia, eh, Igor. Y ahora vamos con Germán, que claro que sí, millones de seguidores padrísimo, o sea tienes tantas cosas, tantos departamentos, cantautor, youtuber y toda la cosa boxeadas y toda la cosa. <laughs> o sea, explícame por ese, ¿De dónde nace todo este? Eh, sistema? O sea, que naces? Tú dices, o sea, quiero ser todo, quiero hacer de todo. ¿Qué eh, bueno, primero que todo, también te comparto también que yo también perdí a mi padre cuando tenía tres años. Ah, sí. Eh, Ay, lo siento. Es, no sé, algo pues importante ¿cuál? en la vida. O sea, creo que algo que era mucho más joven, ¿no? Uh -huh. Pero sí es algo que a muchos niveles te, te marca. Te, sí, te, te hace otra persona. Te o marca. Sea, nunca vamos a saber qué otra persona hubiésemos sido con el padre ahí. Eh, pero de verle la, el lado positivo, o sea, uh -huh. esta es la vida y, y a darle, a, o sea, nosotros creo que venimos del mismo lugar tan, tan humilde, niños tan niños haber perdido a su padre que es como la figura paterna que de pronto Exacto. es como que el, el guía claro ustedes que son hombres como que de pronto necesitan como este esta figura paterna uh, sí. y es fuerte digo colegio, yo perdí a mi padre hace, hace un año pregunta. dos años pero yeah. ya estoy más grande pero igual siento que como, como niños es, es importante pues que los, el papá sobre todo pues los los ayude y los impulse a estar ahí claro es eh, pero bueno también eh, también empecé también con la misma motivación, ¿no? También yo me acuerdo que veía muchos youtubers, yo empecé siendo fan, ¿no? Empecé viendo creadores que hacían cosas, no grandes creadores, sino que buscando gente que hiciera algo por el amor al arte. Y me acuerdo que pasaba a veces por esta época de, de no sé si depresión, pero cuando estás abajo, y me acuerdo que ver estos videos, entretenerme, me sacaba de ese hoyo, ¿no? Yo decía, qué, qué bonito lograr hacer esto, qué bonito poder eh, con lo que haces, con alguna bromilla, con no tomárselo tan en serio, sacar a esa gente también que por ahí puede estar pasando por sus propios problemas, ¿no? Sacarlos de ese agujero que todo el mundo tenemos alguno. Y empecé con esto de, lo, de los videos sin nada en la cabeza, sin... Sin esperar nada, o sea, algún... soltando. Claro, ni, ni siquiera 10, 20. O sea, me acuerdo que la primera vez que compartí mi video con unos amigos, dos me dijeron, oh, esto está re bueno, está... deberías hacer otro. Y yo dije ah bueno el otro sábado en ese tiempo que o sea hacía todo sábado dije ya bueno voy a hacer el otro video los sábados me acuerdo que hablé de, de los ebrios algo así en el segundo video sí me acuerdo <laughs> se llama ebrios ebrios everywhere, everywhere algo así y, y ese fue el segundo y se lo mandé a un par de amigos y después me acuerdo que el contador tenía cinco visitas y el siguiente video pasó a diez. Y era como que, bien, cinco eran Vamos, mía. vamos cinco por era buen mía. camino. Pero, pero eran, era como que, ah, vamos por buen camino. Pero era como la respuesta de, de amigos de que, ah, esa broma estuvo buena, eso me pasa a mí. Y dije, ah, qué buena, voy a seguir haciéndolo, como en mi tiempo libre. Y, y, de la, y, y empezás a, a crecer como el boca a boca. Y me acuerdo que en ese tiempo el, el llegar a 303 visitas, 301. Era cuando el contador YouTube paraba. Y era como el, un logro, así como que rompiste el wow, contador. Rompiste así. el récord. Y me acuerdo que la primera vez que sentí eso era como que, wow, esto. Vamos a festejar. Wow. Sí, no, no, no era eso. Festejar ahorita. ¡Salud! Sí, ¡Salud por eso! ¡Salud que no por eso! ¡Salud por eso! ¡Salud por eso! ¡Salud por eso! Ya aprendí a festejar, así que traigo un shot. Perdón, eh, hermano. ¿sí sí es yo. increíble <laughs> lo que decías tú, porque. Increíble cuando estás haciendo cosas como que te quieres que te vaya bien, te olvidas de festejar. Es loquísimo eso. Como que. En algún momento, por ejemplo, felicidades por mil suscriptores. No te das el tiempo para. Y ¿Estás pensar. como ya pensando en los 200.000? ¿O estás pensando en el siguiente video? O sea, me acuerdo que yo terminaba un video y lo subía, pam, después de 25 horas de grabación y edición y todo. Lo subía y era como que. Y hay el otro. <laughs> y hay que empezar ya en la siguiente y no te das el tiempo como de. De como disfrutar, de... de gozar, de, de claro. digerir lo que está pasando en ese momento con este video. Y yo, y yo lo goce, o sea, me gusta esa adrenalina de seguir y de seguir. Pero en algún momento creo que también muy, muy ahora ¿eh? empecé como a, a, a tomarme el tiempo de celebrar. Como por cualquier cosa es como llegaste a tal meta, ¿eh? no de tantos Disfrutar. números, pero de algo de que lograste, de algo que se empezó y se terminó. Empezar como a celebrarlo. Es algo muy reciente. Es loco como, como toma años procesar que no estás celebrando. ¿Será que estamos los 30, amigo? ¿Será siento que estamos los 30? Que... Tú tenés 29, no? Está casi, está casi, está casi. Estamos, estamos no, más maduros, ¿verdad? Pero Somos siento, adultos. siento que sí es algo muy importante y creo que es un gran mensaje ahorita que la gente que nos está viendo, que se están conectando seguramente los Pinky Lovers ahorita, que últimamente estamos como muy deprisa. Estás hablando de una cosa muy importante y creo que es eh, primordial eh, eh, sacarlo ahorita: que de pronto no nos damos el tiempo de verdad de, de agradecernos y celebrar ese. Pequeño o grande logro que tengamos. O sea, siento yo que cuando tienes una cosa, aunque sea pequeña, dices, bueno, pues tenemos otros no sé cuántos seguidores, pues sí celebrar eso porque es, mm -hmm. es, es un logro. Y aunque sea más, menos, no sé cuántos, uno espera de que, ay, quiero tener millones. Bueno, ahora ya tienes grandes millones de seguidores. Uh -huh. Pero en ese momento, qué padre que, que tuvieras como la capacidad y la eh, sabiduría. De decir, claro que hay que celebrar, o sea, me tengo mm. que celebrar este logro porque eso es lo que deberíamos hacer todos, ¿no? Es, es, es interesante lo que dices. Por ejemplo, yo nunca he celebrado mucho la cantidad de suscriptores. Es algo que mucha gente, por ejemplo, cuando estaba de viaje se me acercó alguien que me decía, yo tengo un canal y me conversaba, decía, tengo 50.000 seguidores, me lo decía así como, tengo 50.000 seguidores y yo le dije, pero, no, pero tranquilo felicidades. Eso es mucha gente. Y las personas piensan que cuando llegas a ciertos números, ¿no? No, o sea, números? yo me acuerdo del primer, me acuerdo que tenía activado los mails cuando alguien se suscribía <laughs> y decía, pum, alguien se ha suscrito a tu canal. Y yo me acuerdo que me quedaba pensando, alguien acaba de ver mi video, lo vio entero y dijo, <laughs> sí. quiero más. Era esa la <laughs> sensación sí. de, de entregarle algo a alguien que quiere <laughs> ver. Y me acuerdo que a mí me chocaba, era como que, wow, o sea, aparte yo era introvertido, como que para mí fue fue terapéutico ponerme frente a la cámara y tratar de soltarme lo más posible claro. y ver que a la gente le entretenía esto que en mi cabeza yo no era capaz de hacer como decías tú que hay mucha más gente que probablemente lo podría hacer mucho mejor era una sensación de, de que un suscriptor de satisfacción. No, es, no es un número es una persona que dijo eso. a eso voy más allá de los números que tú tengas en un canal y yo le agradezco muchísimo a los Pinky Lovers y a todos los mm -hmm. que lo siguen a ustedes que también hay que agradecerles muchísimo en sus canales y en su vida. Más allá de un número es la gente que realmente está viendo el contenido que hacemos y que realmente están eso, o sea, conectando y les está gustando lo que estamos diciendo por alguna razón se están conectando y por alguna razón hay un suscriptor más que no es como que y agradeciendo obviamente todo el tiempo pero es como la satisfacción de decir, les está gustando lo que estamos haciendo, es nuestro contenido, es nuestro, nuestro proyecto, nuestro, lo que estamos abrazando, es nuestro trabajo. Y quepa de que haya tanta gente que está abrazando algo que lo haces con mucha pasión, con mucho esfuerzo, con horas de desvelos, con horas de eh, dedicación, de, de entrega y así. O sea, creo que eso es, es, eso es increíble. Y, y también, pues obviamente, el entretenimiento y, el, y la entrega uh -huh. de, de, de todo lo del fútbol y, y, el, y el, el todo el asunto de. El cómo se llama el, eh, el entrenamiento. Sí. Exacto. Entonces, creo que de pronto hablamos como ahora, y he tenido mucha gente que, pues, obviamente están dedicados como al TikTok, a YouTube y, y toda la cosa. Y más allá de los números que te aparezcan, es decir, no puede ser que haya tantas personas que les guste lo que estamos haciendo, o sea, el contenido que estamos haciendo. O sea, creo que hay que verlo de otro lugar, porque la gente de pronto como que se va por otro lado desde, ah, ya tengo un millón de suscriptores, ya tengo dos millones. Realmente es cuántas personas están haciendo que, que sea posible este contenido que, que les está gustando. Entonces, creo siempre, que eso, está, eso es importante, ¿no, Germán? Yo siempre German? lo veo a cuando uno empieza a hablar de millones. Como que millones, más millones, más millones. Y yo siempre le digo a la gente que se imaginen la cantidad de personas en esa habitación. Si estás streameando, por ejemplo, y tienes 10 personas viéndote. Sí. Estás en una habitación con 10 personas mirándote. O sea, eso en una fiesta en algún lugar es un éxito. O sea, si cautivaste a 10 personas, con tu conversación es muchísimo. Claro. Y obviamente cuando llegas a números más grandes, se te olvida eso quizás. Pero es importante recordar que es, son 10 personas. No, no, es, no es un 10, no es un número, son personas. Son personas. Eso, eso tiene un peso. Y, y es, es increíble. Es o sea, hay que, o sea, hay que hay que tratar de recordar lo más posible. Claro, y valorar Exacto. ese momento de que la gente te está abrazando con mucho cariño y está, está conectando con, con, con lo que estás creando, ¿no? O sea, Igor, tú también se, seguramente sientes lo mismo. Igual en una cancha, o sea, no me puedo imaginar y es increíble cuando vemos un partido de fútbol, o sea, toda la gente que te está viendo. Sí, claro. De pronto en redes sociales y probablemente habrá que alguien le va a un equipo, alguien le va a otro equipo, pero creo que esa satisfacción de estar ahí en la cancha es increíble cuando metes un gol. O sea, yo no, puedo, o sea, uno lo hace ve poco? en la tele. He estado he estado presente en, en, en estadios, pero ¿qué sientes cuando? No, estás hace ahí? poco tuve una experiencia graciosa, o sea, que me ayudó a que de repente lo que tú decías, uno no considera cuando va escalando tanto, no considera la importancia de los primeros escalones. Y siempre una buena amistad. Me gusta mucho la música. Vivo con música. En casa hay música. Y me he hecho amigo de artistas relevantes a nivel mundial. ¿Cómo quiénes? <laughs> Ay, di, di, nombres. Queremos nombres. Queremos nombres. <laughs> a la ya no seas tímido, Igor. No. ¿Tienes pero, a Britney o algo así? En tu no, gusto? pero puedo ¿No? hablar de un muy buen amigo que, que sí se mueve mucho en ese ambiente y es alguien que considero especial. Se llama Milkman. Es un director sí. creativo de de varios artistas y, y, y con él converso todas estas cosas por eso me acordé de esta de esta de esta experiencia me pasó con Jaco Jacob es un reggaetonero. Eh, llega encantó en el, en el escenario se colocó mi camiseta eh, wow. todo, o sea fue fue como wow, o sea sí se siente cabrón y después compartimos en la intimidad que para mí eso es como lo lo más valioso y, y yo le decía, hermano, qué, qué increíble esto, no sé qué, fuimos un antro, lo pasamos excelente, estaba lleno, como fue en otra ciudad, habían aficionados del equipo, los aficionados del equipo nos decían, ¿qué así Igor ahí? Pero Igor, o sea, muy buen ambiente. Y le digo, hermano, me encantaría ser cantante. Y, me, y se me acerca y me dice, hermano, lo que tú no sabes es que nosotros, todos los cantantes, queremos ser futbolistas. <risa> 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 <Ese poder. Yeah. risa> sí. ¿Me sí. entiendes? Y de repente la música son ya reconocidos, traspasan muchas fronteras. quizás nosotros en el fútbol, eh, sí es verdad que logras traspasar fronteras por los torneos internacionales, pero te, te quedas también mucho en el equipo porque la gente es fan del equipo. ¿Me explico? No del futbolista. Pues cuando se encariñan con el futbolista que lleva años, pues ya... ¿Crees que se han encariñado contigo? O sí, sea, tienes como sí, un fan importante. Sí. De pronto cuando estás en, 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 en un partido, que, que lo hemos visto muchas veces, eh, que no depende solamente de ti, o sea, es depende de, de un equipo, o sea, siempre estás como en grupo y que, que si ganan o pierden no es por una persona, es como son un equipo y se van con todos, es un, sí, exacto, es, van, todos, van todos, digamos, ¿cómo se dice? Sí, si, este, te ibas a todos ahí en el, en el, este, ¿cómo se dice el, el dicho? Que que pagan, o sea, no, no pagan justos por pecadores o algo así, o sea, como que tú puedes hacer tu buena chamba, ah, o un buen claro, trabajo en, sí. en, en, el, en ese momento del fútbol, Sucede. pero de pronto pues dependes de muchos personajes. Entonces, ¿cómo has sentido tú que la gente, cómo te ha abrazado a ti en tus partidos? O sea, a pesar de que de pronto pues pierden o ganan o tal, y la gente como que eh, no te, o sea, te aman mucho o te juzgan mucho. Sí, claro. Por Hace tu... poco me pasó, porque yo vengo de, yo estaba en Tigres. En Monterrey y salí campeón ahí. Saliste de ahí, sí. Exacto. Y después al siguiente torneo me vengo a la América. Y salgo campeón en el América y le ganamos la final a Tigres y no se ofendieron pues eso o sea <laughs> empezó a llegar sí, un montón. Te así como... pero no todos o sea tampoco hay que leer esos comentarios no abriste Twitter dijiste no chao. no pero no. no te juzgó tu equipo o sea como tú 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 tú, tú no no o sea mis compañero? compañeros no, a ti? para uh. nada no somos amigos o sea, hermanos peleamos en la cancha pero eso es profesionalismo o sea te apoyaron obvio totalmente sí pero lo que a lo que me refería eh, es que el... Yo leía, no, nos faltaste el respeto, mal agradecido, o sea, algunas cosas así. Y después en algunos streams, como tengo la posibilidad de hablar, yo he preguntado o he leído comentarios y dice, el, la justificación era que yo no debería haberle ganado. Me explico. <risa> <risa> o no debería haber celebrado o sea, los goles. Ok. Me explico. Pero yo pues siento tú estás que eso haciendo no... tu chamba Sí, o sea... claro, pero eso es el fanatismo. Y, bueno, con Pero si sí te así. juzgaron mucho o, o poquís, o más o menos. O sea, ah. ¿cómo lo pu pudieras poner? De un, del 1 al 10, ¿cómo lo hubieras puesto? como ¿Cuánto te juzgaron? Si tuvieras como un este parámetro. No lo sé, yo soy un agradecido. Prefiero dar las gracias a, 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 al lugar donde estuve, como me apoyaron cuando estuve ahí. Y te Pero sientes verdad, contento ahora... de, de estar, o sea, de estar jugando en la cancha, te encanta, te apasiona muchísimo. Sí, 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 sí. O sea, a pesar del que... pasa que ya van tantos años que a lo mejor uno lo empieza a hacer en modo automático eh, y de repente quizás empiezas a buscar otras entretenciones. ¿Te ha pasado a ti que de repente en la vida, yo analizo mucho la vida, me pongo a escribir y meto filosofía y cosas que no tienen sentido, pero las hago? Y... Mucho, <laughs> mucho. Es muy bonito. <risa> <pensar>. <risa> ¿Sí? sí, exacto. Pues bueno, y de repente siento yo que vas disfrutando tantas las cosas, tanto, 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 ya llega a un nivel que lo que ya te satisfacía aquí ya no es lo mismo de nuevo. Entonces imagínate durante de los 17 años de yo, no sé, 12 años, soy malo balón matemática, 12 años o 13. Bueno, eh, jugando el mismo partido, controlando el balón de la misma manera, rematando de la misma manera, eh se vuelve algo automático. Ya no te genera quizás el mismo placer. Pero uno ahí tiene que ir alimentándose o buscando nuevos objetivos. ¿Sí te claro. ha pasado, no? Es reinventarte. Te tienes que reinventar Exacto, siempre. Claro. ¿Siempre jugaste en la misma categoría, o sea, defensa? Eh, sí, o sea, me ha tocado jugar en el medio campo. Algún entrenador me puso en el medio campo. Pero, por ejemplo, algo que me caracteriza a mí, es justamente ser como un termómetro para el equipo. O sea, esa es una de mis virtudes. Porque como estoy atrás y me gusta hablar mucho, no sé si se nota. Sí, se nota, padre. Me encanta que eres así como muy entron. Sí, sí, sí. O sea, si hay gente separada, me preocupa que el que está allá lo esté pasando mal. lo involucro, no sé por qué me pasa. No, eso. pero sí eres muy como, eres muy empático con tu equipo, sí. Sí, o sea, claro, sí, 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 tienes como así de vamos a, vamos a ganar ahora y hablas mucho con tu equipo y todo. Sí, y a veces hay que saber también callarse, ¿eh? porque hay momentos para hablar y hay otros momentos donde es mejor no Escuchar. decir nada porque tú sabes que él lo está intentando, lo está intentando, lo está intentando. Pero, ¿cuál era la pregunta? No, ahorita <laughs> quiero que me cuentes una cosa, pero, pero ahorita voy a Estaba darle tanito... Ahora va Germán. No, yo es quería es que preguntar, si a, ¿se, miente a la madre, ¿se miente la madre? Se mienta la madre, sí, oh, entre futbolistas. Claro. Sí, yo sé, yo sé que sí se mienta la madre. Eso es suave. ¿Nunca quisiste ser portero ni nada de esas cosas? No, de niño era delantero. Pero imagínate, todos los futbolistas, distinto papá, distinta mamá, distinta cultura. Distintas vidas, y de repente yo paso más tiempo con mis compañeros que con mi esposa y mis hijas. Pero ¿no sientes que el portero siempre se lleva como todos los catorrazos o sea, al, al es, final es. del día? A ver, sí, sí, sí. Pinky Lovers, es, eso es cierto. O sea, siempre el portero puede hacer de todo lo que quiera hacer, y si ya no paró los goles, ya se lo. Se ¿Cierto o falso? Sí y de niños el que no tenía muchas condiciones iba al largo. Exacto, <laughs> exacto, sí, exacto. Le tocaba al arquero lo no, que ponía sí. la piquetitos, ponía las dos piedras. Sí, no, arquero, no, vale. yo no estoy hablando de nadie, solamente que yo, yo siento. <laughs> ¿Conociste ¿Yo algún considero? arquero? ¿o pasó? No, eh. No sé. ¿Qué sientes que? Sí, sí, obviamente, pues uno una conocedora del fútbol. <laughs> <laughs> Súper conocedora, ¿no? Que de pronto como que a los porteros se les tira mucho más que a, a, sí. a, la, a la banda, ¿no? Sí, mientras más atrás, pues menos, menos posibilidad de cometer errores. Exacto. Y el portero ya no tiene quien lo defienda. Pobrecito, sí. Pobres de los porteros. Germán, ¿a ti no te gustó el no me fútbol? Gustó. O sea, no, te gusta, pero nada chiquito. más de afuera. Sí, o ser hermano? Sí, de chiquito, la verdad, y ¿de qué te gustaba ahí, jugar? Las poníamos la mochilas, las mochila, la mochila, ¿de qué te gustaba sí. jugar? A mí me a mí me tocaba <laughs> portero. <laughs> <Deportero. risa> <laughs> Te <laughs> decir, a mí me tocaba por el dedo. No, sí es hermano. Se ¿eh? siempre, yo soy siempre se lo van a tocar. Ah, ¿sí? ¿Cómo fue que dijiste así? Yo me voy a dedicar a este tema de YouTube y aparte, cant O sea, ¿qué onda con el cantautor? O sea, ¿de dónde nace esta cosa? De, mira, yo de chiquito me gustaba, siempre me ha gustado la música, me ha gustado hacer cosas. Eh, pero cuando empecé con este tema de, de YouTube, no, de internet, eh, estaba como en esa época de saliendo del colegio. Tercero medio, eh, secundaria. Secundaria, ok. Tercero y secundaria. Estás como pasando ahí a entender prepa. qué quiero hacer con la vida. Estaba como tratando de decidir, eh, nada me llenaba al 100%. Estaba como intentando pensar qué quiero hacer con el resto de mi vida, ¿no? Porque clarísimamente en esa, en esa época como que te, te comprometes a una carrera que quizá en ese momento no sabes si es lo tuyo. ¿Pero qué querían estudiar? No me han dicho. O sea, ¿tú Yo quería hacer... estudiar Ingeniería Civil. Okay. Sí, de la x así quería me estaba interesando por, por pero tus... eso porque todos estudiaban eso era como una era como, en chile como estudiaban era eso, como, eso era como, la como época, de moda estaba de moda exacto no era como de pasión para nada era como que bueno tú esperaban tus compañeros qué iban a hacer eh, prevención de riesgo, era la, la sí, carrera la de moda. Que te... Ay, Con eso iba a ir hacer riesgo. Pero fue en el 5000 prevención <laughs> yo de riesgo, nadie ganado nada. <laughs> y, ¿sí? que... No, o sea, de que yo también lo voy a hacer, yo voy a hacer esto que dicen todos, que es como que Exacto. lo está. Y... Exacto, Sí, en esa época era como todos mis amigos. No, no, yo no quería estudiar, perdóname. Igor, yo no quería estudiar. O sea, para mí yo, la escuela fue lo terrible. ¿En serio? O sea, nah. yo no quería hacer nada. Yo por eso me dediqué a la, a la cantada y... Y no la actuación, pero ya, y ahora ya soy creador de contenido, pero en ese momento sí, pues sí, me dediqué a la, a la, a la música. Digamos. Sí, pero hay, es que ese, eso es, eh, para las personas que les gusta, les va increíble. Yo tengo amigos que están felices, tengo un, un amigo que es profesor, está en La Serena, y le va increíble, disfruta mucho eso, pero para mí yo tengo que, saque, tengo que encontrar algo fuera de la rama de las posibilidades, ¿no? Y empecé a encontrar esta página que en ese momento nadie conocía casi. Y me metí ahí a hacer lo mío y encontré lo mío, lo que me apasiona. Y después de 13 años. 13 una, años estudiaste. De 2000, no, no, de, de YouTube. De YouTube, Empecé, ah, de o sea, YouTube. como de contenido, de estar en Internet. <laughs> sí, exacto. Internet. Años, del 2011, ¿no? 2013, no 2009. Digamos. No, 2011. Ah, ¿Empezaste en 2011? Ok. Sí, sí, sí. Hacía cosas antes, pero como ya como YouTube. Ya en. Ya Empecé en 2011. Y sí tengo cosillas de antes, de música. Pero sí ahí. Ahí de todo este tiempo aún lo disfruto, aún siempre estoy cambiando el contenido, eh, viéndolo de otra forma, porque yo hasta el día de hoy lo disfruto, o sea, es mi lugar feliz. Pues es muy muy feliz porque tienes un chorro de... Sí, no es que eres... yo siempre digo a la gente, esto es lo que disfruto, me la paso bien. Y no haces, haces cañón, bien, y bueno, o sea, qué bueno que lo haces tan bien y que aparte la gente de verdad disfruta muchísimo tu contenido, disfrutamos muchísimo. Yo tengo o una sea, pregunta. De... ¿Qué, qué, o sea, ¿cuál fue tu primer, primer video? A ver, cuéntanos tú, digo una pregunta. Es que me causa curiosidad, hermano. ¿Cómo era? O sea, cuando empezaste a hacer tus primeros videos, ¿cómo era? Porque tú eras introvertido, dijiste. Sí, sí, sí. Y después ir a la escuela... Porque, o sea, ve en la ah, cámara. Es que no, no, me ella... tocó, no me tocó en la escuela, como ya estaba fuera de la escuela. Uh, sí. Ah, ya no estaba. Estaba en eso de que sí. o me funcionaba. Porque todos decían, oye, valias, pero si tenía hablado, ¿y cómo habla? Aquí, o valías no madre. No, 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 tenía, no tenía, sí tenía como. Me acuerdo que empecé a hacerme conocido y en Chilevisión, me acuerdo que fue a, la, fue a mi colegio donde averiguaron donde yo fui a estudiar <laughs> y fueron a hablar con mi inspector. Y el inspector donde yo a veces llegaba tarde al colegio, y hablaron con ese inspector que siempre me estaba retando por llegar tarde, y decía, Ay, Germán, siempre tenía, llegaba tarde, era, oh, era un porro, y, y decía, bueno, bueno, me están sapeando, ¿no? Y era interesante ver eso, pero no tuve como la experiencia de estar en YouTube y en el colegio al mismo tiempo, okay. pero sí cuando lo mostraron en la tele, a mí, encontraron ahí un compañero, mi profesor y todo, y era como que... Era, era raro. Oye, quiero preguntar ahorita, ¿porro qué es en.? Porro como, en Chile, ¿no? como. Porque aquí porro es, porro es un, como un. Ah, ah un... sí, yo también. Sí, sí, también, pero en ese tiempo quizá era como porro, porro de. Porro es. Medio responsable, no estudiaba mucho por ahí. Pero sí. Eh. O sea, que no estudia mucho y como que vale madres, digamos. Sí, o sea, me iba bien, flojo. pero llegaba tarde al colegio. O sea, o sea tus o sea... calificaciones impecables, pero eras nada más de. Sí, era como, es, como te decían, era inteligente pero flojo. Como esa típica de que te va bien. Pero no ponía atención. Ok, Como Por. que era muy corro. Ahorita <laughs> me van a enseñar algunas groserías eh, de Chile okay. y yo les voy a enseñar algunas de, de México. ¿De, de, 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 de qué tan niveles? De, de, nivel de, de a qué todos nivel. los niveles. O sea, los Pinky Lovers quieren saber así de, de menos a más y ¿O todo. sea, sin todo censura? Eso. Sí, claro, ¿Ah? Sin, ah. Censura. Ah, sin, sin censura. Sin censura. Aparte, censura. o sea, de verdad. <risa> <risa> sin censura. Y, y todo lo vamos a, a, a compartir. ¿Qué onda con el tema de. Eh, pues ahora ya, ya estás, obviamente, este, casado, Igor. Ya, es, ya estamos aquí con, con Caro. Pero en esa época, o sea, tenían a sus novias, ¿cómo, cómo lograban como, eh, pues dividir el, el, sus, sus pasión, la pasión que tenían por, por lo que querían hacer y el trabajo, en el caso tuyo peculiar, Igor, de, del fútbol? O sea, ¿cómo lograste como... ¿Cuánto, llevan, ¿cuánto llevas, Caro, con... Con Caro empezamos? ¿12 a los, años? ¿Qué, edad, ¿Qué tenía yo? ¿17, bueno, No sé. Pero conocíamos los 15, sí, 15. Y ahorita tienes, ¿puedes decir? 29. ¿no? 29. Ay, Dios mío, o sea, toda la vida. Sí, claro. Bueno, ahorita que pa pasa, caro, ándale, pásate. Pásame, siéntate bueno, tantito. Ándale, que pase uchi, tantito. Uchi. Que pase, Caro. Aquí aséntase ah, vente, bebé. No, y hay que se ponga su cojincito rosa y así. A ver, aquí está, Caro. ¡Oh! 12 años de noviazgo de. Ya casados y toda la cosa. Sí, ya, ya. ya. Se demoró un poco. Y dos hijas, está padrísimo. ¿Y entonces qué? O sea, toda la vida de. ¿Tú lo conociste cuándo, Caro? La historia es medio graciosa porque nos conocimos, pero no nos conocimos. ¿Ah lo del Messenger, esa de bonita Sí, es Messenger, Puedes contarla tú. Ya yo. tú, tú. Puedes contarla tú. Es cortita. Uh, Viste que en el Messenger, bueno, en Chile al menos, el que tenía más contactos era como el más top, sí. Ok. O sea, si tenía ahí 15, 20, poquito. Mi hermano, una vez, no sé cómo, con un amigo DJ de Peñaflor, o sea, alrededor de Santiago, lejos del centro, o sea, hay 40 minutos. Eh, el amigo DJ le dijo: Toma, te paso una lista. ¡Fuah! Y se llena de contactos, Entonces, obviamente, yo, hermano pequeño, agarré algunos contactillos de por ahí. ¿Cuántos años tenías? Uf. Crece. ¿Sí? 13-14, ¿Sí? una cosa así. Sí, 13. Ok. Y la cosa es que la foto ahí era así, ¿te acuerdas o no? Sí, el cuadrito. Pero uno tenía una habilidad, exacto, que mis hijas no me creen, una habilidad en ese cuadrito de ver, ver cosas. Ver potencial. ¿no? Porque aparte los no tres los Y no existía no el zoom y todas estas cosas que tenemos ahora padrísimas en digital, no era así como lo conocen ahora. Literal. Entonces, cuento corto, ¿cierto? Dentro de una de las personas a las que yo le mandaba zumbido así, pa, 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 y le hablaba y no me respondía, a los años después, bueno, yo hacía eso con esta persona, a los 13, pasan los 14, pasan los 15, 15 y medio más o menos, a través de mi mejor amigo, no logro yo saber de ella, y un día, me estoy saltando mucho, le digo, oye, ¿me pasas tu Messenger? Y me pasa el Messenger, y resulta que el Messenger era esa persona que yo a los 13 le hacía zumbido. así ¿Y tú y Lito Rojo? Sí, pero ah, no, no, se, no. se dejaron comentar en el No, Pokémona, mal, ¿eh? Ah, Pokémona, sí. ya, ya. Y claro, con la X o sea, la la mayúscula. A bien, ver, ahora, ¿eh? Ahora sí. la Ahora de... la como... ah. ah. Ahora la historia de Caro. qué hace su subida, Ah, tú no? de los coquetos. Mi una versión cosa. era que, a ver, siempre como mujer... Tenías mucho cuidado, o sea, yo tengo dos hermanos mayores, mi papá era policía en ese entonces, sí, sí, entonces Uy, no. era como, no hables con desconocidos, no, pues si no lo conoces, ignóralo. Y lo y claro, Estaba de ¿Qué? moda, sí, o sea, lo que dice Igor, estaba de moda, mientras más amigos en Messenger o en Facebook, en Fotolog, mejor, eras Me mejor. más popular. Entonces, sí, había un chico que me hablaba y me hablaba y me hablaba, pero su foto era malísima. O sea, si por la vista, hasta no. Y acá está la foto, ¿eh? <laughs> la tenemos, la <por> exclusiva. <laughs> era una foto malísima y, y yo, yo eh, era otro ambiente. Yo era chica de normal, iba al colegio, tenía muchos amigos, amigos más grandes. Anormal <laughs> sí, es todo, Entonces, ¿Entonces la foto para ponerla aquí? ¿La tienen? No, debe ser esa que estoy mirando hay a la que ventana. Poner ¿no? Esa foto aquí. La, era buena. Entonces pasa aquí, Volviendo Igor, de deportista, de alto rendimiento pues no tenía mucha vida aflojo, social claro no de puedes de salir ah, normalmente no, no puedes no, salir un día antes del pique. dos días antes de entrenamiento y todas esas cosas claro no. y ¿sí? yo sí ah, o sea yo tenía sí, amigos no, sí, yo ¿sí? No, salía ¿sí? a los ¿sí? fines de semana <laughs> trabajaba como tipo de no sé si hagas que existe como promotora de cuando vas de las tiendas o de las fiestas o entonces sea, yo tenía bastante mundo yo era como de quién es él o sea como de que aburrido no me pela no puedes ya, de Santa Elena de ir ¿eh? todo lo que está alrededor. Oye, ahorita pero... les voy a, bueno, ahorita voy a preguntar una cosa pero Y entonces, claro, me ha hablado este chico y nada, hasta que un día se crea Facebook y su mejor amigo va en mi colegio. Íbamos en, el, íbamos en el mismo colegio con su mejor amigo y subió una buena foto, y va y dice oye Caro, porfa escríbeme en mi muro como para verme popular, etcétera como que estábamos recién indagando en Facebook yo voy, <laughs> me transporté a esa época, pero feo, sí, no, así. o sea de que era, muy, escribía, importante. De, por era favor, muy importante, favor, escríbeme se me llenó el fotólogo sí, 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 era muy importante, entonces voy y le voy a escribir, oh. y justo antes de mi Muchas comentario, gracias. está el comentario de Igor, entonces yo voy y le escribo al chat por interno a mi amigo y le digo, oye ¿quién es ese tal Igor Lichnowsky? ¿por qué ¿no? me lo presentas pero no pasa ni un minuto y pum solicitud de amistad ahí llegó intenso ¿sí? sí y obviamente intenso. lo acepté porque en esa foto sí se veía guapo entonces ¡Ay! ya, hice, ya la la no, era no. la única era la única foto vamos a mandar la foto, <laughs> foto. Vamos a y de ahí ya de salieron o sea la pueden mandar o no la sí, podemos sí, si la sí tenemos mándela para que la pongamos aquí porque lo ves la van a ver sí, en vivo mando. y en directo de ese de esos juzguen ustedes ahí se enamoró de Igor hasta la primera y la, la segunda, joya. ¿no? Sí, sí, sí. Se quedan votación, ¿no? Sí. que vote, cuál está mejor. Sí. Y entonces, y ahí ya me agregó, sea, me dice, dame tu Messenger, así, hola linda, dame tu Messenger, y yo así como de, ah, mm. pues sí, y se lo doy, y de repente me dice, ya te tengo, y yo de, ¿Cómo? ok. ¿Cómo? Y ya, pues me agrega, y era el chico que me hablaba y me hablaba, y yo así de, ching, qué pequeño el mundo, o sea, como de que no tenía idea cómo lo tenía Messenger yo sí yeah, creo en eso de, la ti, energía, ti, de las energías, yeah. conexiones claro. y esas ahí cosas. pues estuvimos mucho tiempo hablando porque por sus tiempos no coincidíamos hasta que un día sí, o sea, en Chile eh, existe el metro y cuando eres chiquito pues no andas en auto y así entonces nos íbamos a juntar en el metro para conocernos metro. por primera wow. vez wow. metro macul bueno nos íbamos es a central. juntar y Pokémon, ator... Yo, yo estaba en otro, en el de, me juntaba con otro, tengo el historial Ahora que la cuente, ¿cuál es tu... No, no, tu... no, 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 Ahora tienes que contar tu gente, sí, güey. Muy bien, la... Yo tengo centro también, pero... fue cuando... Y también me juntaba con la chica, con mi novia, con una chica no. y también... No, te... no, ¿La, ¿La, y la diálogo. Está ¿Estás el con el ella? Metro? No, 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 era... Más chiquito. Tenía... Más chavilloso. Sí, yo, yo con mi novia llevo 8 años. En ese tiempo no... No, novia de colegio y todo ahí. Pero o sea, de más chiquitos. Es sí. que de jóvenes no tienes, digamos, los recursos de repente. Claro. Se te no te alcanza <laughs> para mí, amigo No, pues los recursos. Te las ingeniabas para, para salir con los Y persona. claro, y la verdad, en esa cita llega y primera vez que nos vemos en persona, muy imponente porque me llamó mucho la atención que tenía unas piernas gigantes y yo así de. ¡ah! Así, sí, como, ay, así, de así como ¡ay! soy así de los 15 años. <laughs> sí, así oh como de, claro, o sea, claro, yo con pura gente de 15, 16 años que pseudo entrenan. Pero nunca había estado con un deportista del terreno. Así ah, de, de con Ajá. este piernón. Te puedes parar si quieres, este, Igor, para que veamos tus piernas, por favor. Wow. Sí, ya, ¿podemos, sí, ¿podemos, es que... podemos mostrar. ¿Qué la <risa> <risa> ¿Qué la <apriete? risa> ves, ese es su taco de ojo, obviamente. Solo por hoy, solo por hoy. Solo por que... hoy, solo por hoy. Aquí está su mujer, ¿eh? Calma, uchi, uchi. calma, calma. calma, calma. Uchi, uchi. Pero pongan fueguitos y así si les gustó y así. Susana Unicornea, calma, calma, calma. <laughs> y entonces. Ah, gracias. A ver, y entonces, calma. Y entonces, claro. Pero no lo no. has tomado, te lo trajo Susana y ni le tomas. Ah, pero es que vamos salud, a brindar de nuevo no y con el piso, el motivo. Y todo, ¿no? Salud. Sí, saluda a salud, los salud. ojos amor, y salud. apoyo, porque si sí, no. Tú tú sí, no, es muy importante. Ah, muy importante. No estamos para correr riesgos. No hay que perder el riesgo de alguna cosa. No tienen que pasar. Ponen la receta esta, Claro, tenemos aquí la receta. La casada también. ¿Tú ta, ¿Cuál es tu situación amorosa? Ah, yo estoy casada, Llevo tres, voy a cumplir tres años de casada apenas, mm. por civil Todavía no me caso por la iglesia, pero muy felizmente casada Todavía no tenemos hijos, no eh, no yet, próximamente oh. Estamos en eso, estamos haciendo la tarea mm -hmm. Pero sí, es, es, esperaría que sí Y llevo cinco años de, de estar de novia con mi marido O sea, cinco de novia y casada y tres de casada mm. Oye, que hablar, el amor del amor. Pero bueno. Y entonces ustedes tienen dos hijos. Dos hijas. No, hijas. no, no, quería preguntarles también eso, que yo también sin hijos, sin hijos, ¿cómo le, les cambió la, la vida? O sea, el tener hijas, ¿cómo, cómo, ¿cuál fue como el antes el, el el y después? No sé si quizás no es el, no el... Corta, mi amor, corta. No, es que si te soy sincera, yo fui mamá a los 19 años. Ya. O sea... Eh, fue algo lo no planeado, pero sí. está, sí. está bien, está bien. Sí, fue algo que pasó, no se planeó, pero o sea, desde ahí muy llevamos bien. toda la vida con hijos. Entonces, a uh, nueve años, que es lo que tiene nuestra hija mayor. Y yo creo que solamente nos hizo como madurar más, o sea, yeah. como salimos muy chiquitos. O sea, yo tenía 19, quedé embarazada, estaba estudiando en la universidad y de repente digo, lo venden a Europa. Y todos quedan como de qué van a hacer. Y yo así de... ¿Qué ¿Cómo? voy a hacer? Y Igor me dice, pues nos vamos. Me dice, pero no hay un autobús de vuelta. O sea, nos vamos y, y te quedas pues allá. a ver. Yeah. O sea, entonces sí fue como de, ok. Y pasé literal de ser hija, consentida, a ser mamá, dueña de casa, o sea, pareja. Y estabas en qué, qué estabas, de, meses, de, 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 de no escuela? ¿Qué, ¿qué estabas? ¿Universidad? Universidad. Estaba estudiando está, nutrición. ¿Qué estabas estudiando? Carmen? Nutrición y dietética. ¿Y te quedaste en qué semestre, digamos? En el primer año me quedé. Primer año, primer año Y, año, y, y me estaba yendo así de que súper bien y todo. Mi papá me quería matar. Y yo digo, así digo vámonos, ya. Sí, me yo dijo, ya, creo yo vámonos. creo, a ti, yo creo, yo creo que a a a tí, suegro. No, sí. ¡Saludos, suegro! Ah. No, mi suegro me decía, tenía una frase, ¿no? Cuando llega un novio tuyo, tiene que correr menos 100 metros, 100 metros porque era policía. Pero yo a 100 metros fácil. Bueno, terminación chilena, mi papá decía... Tiene que correr los 100 metros planos porque si lo pillo, lo levanto en patadas las rajas no y de... Raja. Y la, la verdad es que yo nunca presenté ningún noviecillo ni nada, no, o no, sea, no. como Exacto, que fue hasta no. el, el serio y ya, pero va y también Igor, muy cabrón, o sea, de llega a la casa y va y le dice y se para, literal se pone de pie y le dice, yo sí si corro los 100 metros a mi papá, <laughs> o sea, la primera vez que se vieron... <laughs> ah, oh, ya, a ya, ya, pipí ya. ahí en el sillón seguramente cuando te... No, dijo. no. Es que no sé, yo creo que el, uno de los beneficios de no haber tenido la presencia paternal fue que muchas veces tú tienes que tener como el carácter o la forma de enfrentar las cosas. Y no, a mí no me costó. ¿Ya a dónde o sea, te la apliqué? llevaste? ¿A dónde te la llevaste? A Porto, Portugal. No o a sea, Portugal, ok. O sea, todo, o sea cambiaste totalmente todo. todo. No, y teníamos, siempre contamos eso, que nos fuimos a la casa, o sea, el típico, saliste allá, ¿dónde vas? Bueno, casa espectacular, toda Europa, cambia la vida en muchos aspectos. Los primeros seis meses no salíamos de la habitación. No salíamos de la, de la cocina habitación. a la habitación. No no lo dimensionamos en el momento. No. Cuando empezamos ya a tener vida social, dijimos, ¿te diste cuenta que nos salimos seis meses de la habitación claro, a, la cocina, a la cocina? A la yo habitación. quedo embarazada, Igor lo venden a Portugal y me dice, ok, vamos, escojamos casa, etc. Y luego yo me regreso a Chile a tener a la bebé, él pudo viajar me voy con la bebé de un mes a Chile y ya no regresó más. Debería ¿Qué? ser una ansiedad silenciosa. Ay, no Dios mío. Entonces sí, pasábamos de la cocina, que comíamos en la cocina, luego a la habitación, y luego de nuevo a la cocina, y luego a la habitación, hasta que a los seis meses tuvimos una visita y fue como de, ¿qué hacemos? Visita? ¿Cómo se hace? O sea, <laughs> sí, ¿Cómo o sea, ¿cómo? sí, o sea, ¿cómo fuimos a comprar cosas, todo bien, preparamos así una mesita bien bonita, se va la visita y nos damos cuenta que quedó, Ajá, o sea, quedó marcado el sofá. O sea, que de la, era la persona, quedó a las pompa de esa persona marcada. Y no así de, literal, o estaba sea, de estrenar. Sí Todo estaba totalmente nuevo, no habían recibido a nadie. ¿Y qué, qué edad tenían? 19 y 20. Ay, ay, ay. Ay, súper chiquitos, pero bueno, sí. me encanta que ahora lleven ya 9 años. Yeah, y que sean felices con dos, dos niñas preciosas. No ha sido fácil. Amén, amén, amén. Felicidades, Caro. No gracias, fácil, verdad por hacer. haber pasado te, te aquí. Quiero dejar todo. claro Bienvenida. que no ha sido fácil. Aquí va a <laughs> estar, Mira. aquí va a estar <laughs> Pinky Lovers. Aquí va a estar, sí, Caro. Hágale tu Pinky Drink Caro. Aquí estamos. A ver, ahora que nos cuente, Germán. Mejor. Aquí va a estar, sí, Caro, Pinky Lovers, para que pueda contestar todas las cosas. Ya te decía el rosa. Decía rosa. rosa, mejor ¿Y entonces tú qué onda? O sea, te vas. Tienes como planes de boda y alguna de tu novia. Ahora hombre? no, yo estoy con mi novia por hace años. pero tienes años. como ¿tienes <laughs> planes de boda o anillo. O algo? No, no sé, somos bien relax, somos bien así. La gente pregunta, ¿cuándo tienen hijos? ¿Cuándo se casan? ¿Cuánto tiempo llevan aquí? ¿En, aquí dónde? Están ahora en Ciudad de México por, por alguna razón, correcto. Ah, venimos eh, literal, literal llegamos hace dos días sí, de y promo. después me voy el Pero 18. van a regresar. Sí, o sea, siempre estoy viniendo a México. Ahora estamos en Miami, estamos como ya eh, radicados en Miami. Pero vienen, o sea, está también tu novia aquí o no? no viene? Ahora sí está acá, sí, pero se, nos vamos juntos el 18. Andamos ¿Y ¿Por qué como no la trajiste? De regreso, literal siempre está conmigo y ahora se fue a, a trabajar, tenía tener una reunión. Pero, ¿Cómo se sí, llama? Lenei. Lenei, un beso sí. enorme, qué lástima que no. Grande Lenei. Venimos de, es que nos tocó un, hicimos un tour grande, estamos como hace un mes que nos re, salimos de la casa, como que aprovechamos la Navidad, no, de ir a visitar a su, a sus padres. A Minnesota, y día de Minnesota, de Estados okay. Unidos. Después nos pasamos a Nueva York un ratito, después nos fuimos a, a Dubai. Así que si ando medio lento, wow. ando con cambio de horario, sí, el ando lag. al otro lado. Sí, así lag. como... como yeah. ¡Qué padre! Y se fueron allá un tiempo y pasaron allá sí. a las fiestas. No, no, nos fuimos como después, de, después del Año Nuevo. Celebramos el Año Nuevo en Nueva York y después nos fuimos a Dubai a una conferencia. Me invitaron a una, a una conferencia que se llama One Billion Summit. Que era como con mucho de. como una, una conferencia. Y ahí hablábamos frente a un montón de gente. Conocí un montón de creadores de, de, de otros países. Y de sí, otros de Uruguay, de, de gente de, de otros países. Muy interesante. Platicamos con gente de otros lugares, otras culturas. Eh, me la pasé muy bonito y una bonita experiencia. Y ahora regresé y ando como al otro lado. O sea, a las 3 de la tarde acá, a las 3 de la mañana allá. Ya sé. Así que ando medio como que. Y entonces dices que ella se fue ahora. Que por eso no puede estar aquí. Se fue ahorita. No, todavía no, nos vamos juntos. Ahora literal no puedo venir acá. acá. O sea, aquí, si aquí, aquí es el... hay... Ah, sí. si está en Ciudad de México. Ah, pero sí, está en Ciudad de México. ¿Y ha probado comida así mexicana? Sí, es que ella habla español. Platillos. Ella es de Estados Unidos, pero desde pequeña conoc... eh, visitó con sus padres Cancún. Y está hablando cuando tenía como 13 años y se enamoró de la cultura mexicana se enamoró del español y empezó a aprender antes la gente piensa que por mí aprendió español pero ella ya sabía español okay. porque se enamoró de eso tuvo una época también cuando tenía como 17 años que se fue a hacer un se fue a Perú se fue a como a, a mochilear como le dicen y a vivir con familias hizo intercambio porque siempre le gustó mucho la cultura de Latinoamérica y okay. Y después nos conocimos ya después, o sea, eh, ya adultos nos conocimos, llevamos ocho años juntos y planes de, no sé, de hijo, de casamiento, no sé. Todavía no. Nos tomamos la vida súper light. Así que no está fuera de la mesa, pero aún es raro que aún me considero un, un niño. Es como raro, a veces me preguntan, ¿cuándo un germancito? Y digo, o sea, igual la responsabilidad, me la imagino, debe ser algo, algo Fuerte, que te cambia sí, la vida. Sí, o sea, Esta yo tampoco todavía soy, soy mamá, pero debe ser, debe ser fuerte. O sea, sí, pero me lo dónde, veo totalmente. ¿Y dónde, o sea, dónde se conocieron ustedes? ¿O sea, ya eh, en Chile? Eh, empezamos a hablar por, por Twitter, pero así como el primer DM. Hola, ¿qué tal? Papá? Twitter, el qué primer loco. DM. Qué cañón, ¿no? Que el... las redes nos dieron como esa Total, oportunidad. Total. Sí. Y, 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 y en persona nos conocimos en Cancún. Ella estaba, yo estaba con unos amigos, con el, con el león daba. ¿Ah, sí? Eh, y andaba ella con su. Trabajaba persona? en ella, ella venía de, la, venía de la tele. Como tenía, andaba con su agente. Ok. Y una ¿Termiso? amiga muy simpática. Y nos conocimos ahí en persona, nervioso, de que habíamos platicado por Twitter por un rato. Y en persona era la primera vez que nos conocíamos, así que era como. Nos sentíamos como niños, como que está ahí. Como que nos conocemos, <laughs> pero a la vez primera Hola, vez que sí. nos vemos. Es esa adrenalina, me acuerdo que nos vimos por primera vez. ¿Qué año fue, vez. perdón? El, el año no me acuerdo, fue hace 8 años okay. Así que si alguien que matemáticas por mí estaría perfecto ¿Cuántos, ¿cuántos dijiste que tienes? 20, qué? Yo 33, 33. Sí. 25. Y nos conocimos en el aeropuerto Por primera vez nos vimos en el aeropuerto de México nervios. Y de hecho nos conocimos ahí Yo estaba esperando que no me iba a poder entrar no! Y la vi ahí con un polerón verde Venía y yo digo Haces el culo <laughs> <laughs> Como para la foto ahora, ahora ¿Cuál, es? ¿Cuál es mi mejor perfil? Hola, ah, bueno, es? ¿cómo yo? estás? Sí y íbamos que nos, nos juntamos en Ciudad de México en el aeropuerto para ir a Cancún. Ok. Así que nos fuimos juntos. La primera vez que nos, que nos conocimos físicamente Chisica. fue en el aeropuerto. Comimos ahí en el segundo piso de la entrada. <laughs> del, del, esta, cuando subes ahí, en, cuando vas ¿Sí? para la puerta, hay una subida. Comimos ahí y incómodo bien esa adrenalina de que estás, tengo una foto de hecho, me acuerdo de la primera vez que la vi le saqué una foto. Ay, eh, hay que ponerla también. A ver si la encuentro, si sí, debe estar por ahí. Sí, si la tienes que buscar. Y ¿no? me acuerdo que nos fuimos juntos en el avión y era esta adrenalina de, de, de conocer a una persona online, o online, conocer a esta persona en, en, en internet y, y verla en persona, era, era, era una adrenalina como de que te conoces tanto pero a la vez recién estás como en persona. Porque, a ver, es, es, muy, es muy raro, pero de pronto, como que una, una, una cosa que. O sea, una cosa es que haya química cuando no ves a la persona y, y escribes muchas cosas, pero a la hora que ves a esa persona es como. O sea, como que es diferente. O sea, como que ya no. O sea. Todo el sentimiento que tienes, por eso siempre dicen que cuando escribes cosas, eh, no sé, si estás peleándote con alguien, de pronto puede sonar como diferente porque tus palabras Exacto, son, eh, escritas sí. son diferentes, pero también luego uno escribe como muchas emociones y muchos uh -huh. emojis y caritas de así, y a la hora es, que ves a la imagina, persona, claro. y es como, ah, sí, me encantas, padrísimo, pero ya no hay como Seamos tanta amigos. chispa. Claro, o sea, Sí pasa sí, eso, o sí, sea, pasado. sí es como este, este sentimiento de de que pues sí de pronto pues como que uno ya a la hora de la acción como que se intimida un poco o sea sí sí, sí les pasa a ustedes o sea a mí al menos cuando teníamos esta química online pero cuando nos conocimos en persona <coughs> sí era como, como no esta es la persona con la que yo me para toda la vida o sea sí, o sea, lo sí, sí la distinguí para sí. siempre sí o sea era ¡Ah! es, ¡Qué o sea yo me considero afortunado creo que cuando uno encuentra el amor no con la persona con la que conectas sí. Es, es afortunado. O sea, mucha gente no, eh, no es... Te toma más tiempo quizás, no sí. sé. Pero yo me sentí, me siento hasta el día de hoy afortunado. O sea, es como el primer día. ¿no? Me, yo me acuerdo cuando siempre las películas y cosas decían la honeymoon claro. stage, ¿no? La, la etapa donde está todo bonito y después se te pasa y te aburres. Y yo, yo ocho años esperando que se pase. Nosotros la pasamos bien, nos reímos, disfrutamos mucho estar juntos. Claro. Y es, es como... No, o sea, quizás eso era de de películas antiguas, que siempre la, 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 la película de, de comedia, sí, era como que te querías y después ya te odiabas y todo. Sí. Yo, ocho años y aún estoy como el primer día. Como la, la Honeymoon es te como te la acabo? luna de miel, ¿no? Lo que todo el mundo dice. Claro. Como que todo es fantasía, todas son las mariposas en el estómago y está padrísimo y todo es increíble y mágico. O sea, si sí, sí tienes como esta historia mágica, sigues teniendo esta historia mágica ahora, después de tantos años y de, de todo lo que estás haciendo tú. O sea, ella te acompaña siempre, ella también canta, ¿no? Sí, ella Tengo canta. Sí, porque yo y <laughs> Canta muy bonito. Ella y siempre Canta tenía, muy bonito. Tiene sí. una voz muy dulce y, y yo la, siempre le la digo que, que, que es la motivo a que. Y que siempre que la estás sí, impulsando a sí, 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 tienen, tienen buena música. ¿Tiene su canal? ¿El eh, canal? No. Ella tiene canal o algo. Ella, ella venía de, de la tele. Ella venía de un tenía un programa en MTV y trabajaba en Nueva York que se llamaba Ten on Top. Y tenía, tenía, un, tenía un currículum así como. Un, trabajaba con Justin Bieber, hacía cosas con Selena Gómez. Wow. Tenía como mucho currículum. Y, y ella venía como de esta vida. Y, y, y en una, llegó un periodo de tiempo en el que nos conocía. Empezamos a hablar. Y ella decía que era como muy. Como que en cualquier momento la pega se la acababa. Por decirlo de una forma, ¿no? Ok. Y en algún momento estaba como en un periodo de limbo que no sabía qué hacer. Estaba teniendo un trabajo que se levantaba como a las 5 de la mañana para llegar a un lado y hacer cosas. Y yo le decía. Está bueno eso, pero. ¿Qué más? Te presento el Internet. Un lugar donde puedes hacer exactamente lo que te gusta a ti, encontrar tu audiencia. Y si te vas a levantar a trabajar tan temprano, hazlo por algo que, que sea para ti. Un lugar donde puedes mostrar tu música, puedes encontrar tu audiencia. Tu nicho. Le, exacto. Y le fue muy bien. Me acuerdo que hizo una gira también por. por se fue a, a, a Chile también, pasó por Uruguay, Argentina. Y le fue muy bien. Y es algo que quizá en la tele le, le iba a ver muy bien también, pero eh, optó por este camino. Y, y con, o sea, me acuerdo que su primer concierto, me acuerdo que eran como mil personas y ella cantando canciones que había escrito en su habitación, poder mostrarlas frente a tantas personas, me acuerdo que se sintió bonito poder haberla expresado. Ayudado, así. Sí, o sea, y que ella estuviera parada en el escenario mostrando música que de repente uno la, la tiene ahí. Es intimidad, ¿no? ¿no? ¿O Haciendo o sea, es lo intimidad. tuyo era bonito que ella lo pudiera mostrar frente a tantas personas. Y por eso yo amo el internet. O sea, es un, es un regalo poder hacer eso todos los días. Y yo la, le dije como, mira, mira esto. O sea, claro. mira, es ilimitado cómo puedes este conectar. Mundo? Sí. Exacto. Y nada, hasta el día de hoy le, le encanta. ¿Y no han cantado juntos ninguna canción? Ya que los dos son cantautores. No. Y... O sea, o sea no. sí, pero, pero como que no. Ni, sí, ni sí, pero no. Ni, ¿Y no le has compuesto ni una canción tú? Ella compone mejor que yo. <laughs> no, que Pero ella. Pero tú no le has escrito muy... alguna canción. Ah, sí, sí, sí. O alguna sí, sí. cosita muy chica. De hecho, íntima. tengo una canción que la voy a, ¿Qué la voy a la subir. Cante. Ay, cante. No, todavía cante. no. ¡Que la cante! ¡Que la no. cante! ¡Ay, ya solo el coro! No, el no, no. Pegajoso. Hay algo? Ahí, ¿Algo? algo. Ahí va a salir. ¿Pistuis? Ahí va a salir. No, Ay, no, no. Ay, no, no. tantito un santito. No, vamos a salir, vamos a salir, vamos a salir, Fuiste tu... a ah, salir, van a salir. <laughs> Fuiste tú. Sigue saliendo. Al algo le les van a dar aquí como unos taquitos. Okay. Oigan. Wishy, wishy. Pinky, wishy, Love, wishy. claro que les gusta comida mexicana. Aquí obvio, están comiéndose obvio. unos ricos okay, taquitos. Wishy. Vámonos a los Pinky Shots. Pinky Shots. Yeah. Oigan, después de esos taquitos al pastor que están aquí vale. degustando claro. padrísimo. Qué padre que estén comiendo comida mexicana, siempre mm -hmm. se agradece, y, y claro que bienvenidos a México. Vienen las preguntas de los Pinky ah, Lovers. Okay. Y aquí están Germán e Igor, así que vayan agarrando una preguntita cada uno. Sí, Ahí está su paso. nombre. Tómalo. Les encargo Voy que primero. digan la pregunta. Vale. Sí, digan su pregunta, y hay una arroba del Pinky Lover, si me, si me ayudan a decirlo aquí a cámara 3. Eh, la pregunta, el arroba del Pinky Lover. Y la cosa es: si quieren, lee la pregunta. Si la quieren contestar, fine. Y la, los Pinky Lovers lo van a agradecer. Y si no, hay que girar esta ruleta. Y aquí hay varios Pinky Shots. Pero no crean que los shots son como que de alcohol. O sea, son como varias cositas de comer. Ah, ¿por qué? Okay. Y puede haber ahí. El, y solo hay un salvador que ese sí puede ser una bebida. Delicious. O sea, si sí, algo que no queremos, me imagino. Eh, Exactamente. Es... Y les va a tocar algo asqueroso, ya, ya, ya. seguramente. ¿Y ¿Dice, dice afuera o tenemos que adivinar qué es? Eh, van a tener que adivinar cuando les salga en la ruleta el color del shot de aquí. Okay. Entonces, okay. pues ustedes digan, lean la pregunta. Kachipun, ¿no? Ok, Cachimun. Es ¿Sí? que prédate, ustedes lo hacen distinto. No, este piedra, es piedra, es papel o tijera. No, no, nosotros cachipún. No, ah, Cachimun. Cachipún. Cachipún. Wow. <laughs> ¡Me encanta el cachipún! Yeah. Ven, la besa, no say, Cachipún, cachipún. <laughs> ¿verdad? Que, como que... A ¿Qué? ver, ¿dónde está? La... Es verdad que estás molesto porque Coscu sigue presumiendo la victoria en la velada. ¿Buscarías la revancha? Elabora. Dice, Majkl. Majkl. Okay. Ok. Eh, no, no tengo drama de responder esto. No, no, no. Yo no... ¿Qué dice? Estás molesto porque sigue presumiendo. Es que yo soy súper desconectado. Yo fui, hice la velada y después seguí de con mi vida. Como muy, muy relax, así que no me lo tomo como no estoy muy metido como en la... Lo... personal. Sí, no estoy como muy metido en la farándula, en la polémica, así que casi como que no estoy muy conectado con lo que pasa. Por ejemplo, me estoy enterando que andaba presumiendo ahora. Pero, o sea, soy no súper... Es raro porque yo... Me... Lo que hago es en las redes, pero como que no estoy muy metido, aparte de leer comentarios de fans. Como que no me meto a ver mucho... Eh, la polémica. Exacto, como que no soy muy metido en eso. Y porque orgánicamente no me llama la atención. Así como que no me, no me, no me, no me llega. ¿tiene? Y aparte tienes un chorro de comentarios. O sea, con tantos seguidores y con tantos comentarios... Uh -huh. O sea, ¿nunca te, metes, ¿nunca te metes como a ver como el hate y esas cosas? No, es, ¿sabes lo raro es que no llega mucho hate? Es, es, es rarísimo como uno a veces es cuando los haters gritan fuerte, ¿no? Ese es el problema. Pero yo siempre como que ya como que me acostumbré a que veo un comentario que empieza como que con un hate, ya lo paso. O sea, no le doy mucho, no le doy tiempo ya. Porque a la larga salud mental eh, es más ah, importante. O sea, ah, prefiero sí. concentrarme en toda la cantidad de gente que te, te hacen dibujos, te escriben cosas bonitas, te hacen edits y cosas así. Prefiero... Enfocarme en eso que en el hate. Sí, en vez de preocuparte, no es hate, o sea, te ocupas es... de lo bueno, o sea, te sí. ocupas de hacer bien tu trabajo, de seguir adelante y sí. no, no prestas atención sí. a eso. Sí, he tenido mucha suerte que no me ha tocado mucho hate, o sea, Ay, tengo qué bueno. suerte, me, me siento agradecido, tengo suerte de que me siento muy querido, eh, así que no, 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 no lidio con eso tanto. Hay personas que les toca una. Quizás cuando hay polémica te llega una ola de hate, sí. pero siempre como que hay tanta gente que te quiere, te entrega tanto cariño que como que sí es muy poco en comparación a claro o sí, sea es, no, no te vas sí. a guiar por un comentario Exacto. de alguien que puso alguna cien. cosilla sí. te, te sí. ríes por todo lo demás quizá muy, al muy principio bueno. al principio cuando estás como recién sí. empezando y te llegan comentarios bonitos y te llega uno que te dice quizás cuando uno te llega como al, a la vena como decimos Ahí quizás te puede ofender o, o te, te puede hacer pensar que estás haciendo las cosas mal, pero después de un tiempo es como que ya aprende a hollar y el que quiere tirarte basura te lo va a tirar igual. Así que, como que. Nah. Pero nunca te han cancelado de algo de que haya subido a YouTube y toda la cosa. Ahorita que están las cancelaciones, como súper. Sí, de, sobre de todo yo antiguo, una tontera <laughs> que dijiste hace tiempo. Y para mí, por ejemplo, creo que cuando yo comento un error me gusta decírselo a la gente, como admitirlo, como que yo hice eso. Y me gusta decirlo bien, no me gusta como, no, es que cualquier cosa, me gusta como decirlo bien. Y la gente lo valora un montón cuando... O sea, eres es muy neta. Como honesto, sí, porque para mí es como hablar frente a un montón de personas, es como hablar cara a cara. Sí. O sea, si yo o te... esto mismo que dice ahora lo está escuchando un montón de gente, lo escucha. Claro, o sea, creo que, o sea, sin honestidad, la gente lo ve. O sea, puede que puedas como falsear un poquito, pero después de un tiempo la gente lo ve y creo que lo mejor es ser honesto. Y además que tú siempre has sido como súper transparente en tu contenido y siempre has sido como súper real. Y creo que la gente eso lo valora y lo admira y lo aplaude muchísimo. Sí, y soy yo. O sea, a la larga, si no hiciera eso, me sentiría como que me estoy traicionando a mí mismo. Así que sí, no me preocupo mucho de polémica y hate y cosas así. Me enfoco en lo bueno. ¡Muy bien! ¡Bravo! Igual que he contestado, Germán. Tengo curiosidad, quería probar ah, igual Igor, uno. Te toca a ti. Tenía, tenía chance. Te a a Quiere chota, a pesar ya. de haber respondido van, van. Va, 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 va. Son varias preguntas. Eh. Ah. Entonces ahora oh, vamos, bien. Igor. Te toca otra a ti. Perfecto. Vamos. <laughs> ¿Con quién te llevas mejor y a quién no soportas del Club América? Quitemos sí. <laughs> nombres. Ay, Dios mío. Yo quiero un tequila. Álvaro <laughs> Patriciope. Saludos, Álvaro Patriciope. Con quién me llevo mejor? Creo que con el que mejor me llevo es con Kevin Álvarez, okay. mi hermanito, mi hermano. Uh, aquí estoy. Kevin, un beso. Estoy comiendo por ti. No, es que ese tipo come, pero come. ¿eh? Ah, come bien. Sí, no se te hace un Invitarlo a una cena. A una Ya Llamamos. Sí, no, te sale, te sale pesado. <laughs> sale caro el asado. <laughs> Quiero nombres. De con quién me llevo? Con quién? ¿A quién no soporto? Es que yo soy super light. De verdad, o sea. O sea sí. Bueno, ¿con quién tienes menos si ti no como relación? Algo... ¿O con quién no eres como tan compatible? Uh... Ah, ah, ah. Sí. Voy a tirar a alguien al frente. Ah. ¡Tíralo! Con el presidente del club. Ah. ¡Ah, no! ¡Santibaños! ¡Santibaños, hermano. I love you. Ahí está, listo, me salvé. No, sí, bueno, ok. Corre, ¿no? ¿Con esto de que menos te llevas? Sí. Ok. ¿Sí o quiere que gire? ¿Y seguimos el mismo orden o cachipún. Sí, exacto. que darle a Vale. Cachipún. Cachipún. En la mitad, pensaba en lo mismo. ¿Y cambiar. es 2 de 3 o como lo hacen siempre? ¿O sea, no, a ¿Es como primera. la primera? No, a la primera. Ah, porque aquí de el, pronto el se acostumbra. Aquí se acostumbra a 2 de 3. Sí, a la tercera, a la tercera, a la tercera. ¿Qué? ¿Es verdad que Guiñac te reclamó por haber ganado la copa con el América y no con tu equipo Tigres? Sincérate. Gabriela 401. Aquí a cámara 3, por favor, Igor. Gabriela. No, al gordo lo amo también. Es que no sé si me llevo mal con alguien como para que me dijera eso, pero al gordo Gignac, espectacular persona, yo creo que ni él llegaría a hacer algo así. Y la realidad es que salí campeón con el América, pero también salimos campeón con Tigres. Entonces no me habría reclamado eso. Ganaron con los dos, sí. sí. Me estoy salvando, me estoy salvando. ¡Te estás salvando! Yo creo que hay que, hay que ir para, para. ¡Te estás salvando, Germán! ¡Te toca a ti! No, ¡Vos eres, más, te polémico te ti, ¿Vos eres más polémico que sí. yo! ¡Vos eres más polémico! Quiero, yo quiero. Tengo curiosidad. Voy, o sea, ar, si amo, voy a responder recato. mal. <laughs> a propósito, voy a. ¿Has escrito alguna canción después de hacer el Pinky Licious? Elabora. <risas> Arroba. <risas> Arroba. Ah. Let's see Zarate Oficial. De wow. chisarate. ¿Sabes cuál es el Pinkilicious? No Pues el trucutru -tru. El tú las traes, el delicioso, el, el... así El de así <laughs> es que, que no entiendo la pregunta El Pinkilicious, a ver, vuélvela a leer has escrito alguna canción después de hacer el Pinky ¿Has escrito alguna canción después de haber tenido una situación amorosa en el truco truco truco. Ah, ya, y eso así es, es que obviamente Es que el Pinky Licious así lo llamaron los Pinky Lovers, entonces. Y el así cuando hace así. Te juro que pensé que estaba aplaudiendo, pensé que estaba como después aplaudir. No me han aplaudido todavía. Tiene que ser así. Suena más <risa> <risa> si no lo decías? <laughs> oh, Ah, chingados. sí, ya, ya. Eh, <laughs> es que mira, es que, es que la respuesta no es tan entretenida como para... Creo que es más entretenido si tomo eso. ¿Por qué? Pero nunca has escrito una canción así. Después, después de. Después de. No, o sea, como que. Ay, después... Antes sí. pongo <laughs> ahí. Espérame, espérame. No, 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 tengo algo, tengo Tengo una idea. Después, <laughs> después, después, después de estar, te inspiraste o así en el uh, momento. No, no sé si exactamente después, así que no. No, que se ha inspirado en eso sí. Pero ¿Tenemos, algún, ¿tenemos algún coro de esa situación? No, todavía no. Todavía no. Improvisa. Impro Puedes uh, ir. Uh, uh, no. <laughs> pero igual, mira, mira, voy a decir, voy a decir, el, no. voy a decir no sé, porque quiero quiero probar ahí. Yo tengo ah, una pregunta, okay. tengo una pregunta media, media curiosidad. Estaba Yo no canto, tú sí cantas. Te <coughs> ya te pregunté a ti. Pero en serio, no, nunca has compuesto una canción en el Pinky Licious? ¿Y tú? Igual en. Uh, uh. ¿Y, mm. ¿Y tú? Yo soy cantante, pero yo no he compuesto canciones. Escribo uh, cosas, pero yo no, yeah. yo no soy compositora. Casi la o sea, verdad. Soy cantante de muchos años, pero no. No, no he compuesto. Te tratando canciones. de darle la vuelta? A ver, o sea, me aviento a mis. amist. ¿Cómo joderla? Canción, <laughs> <y los ríe> ¿Cómo joderla? ¿Has me, me, en un, no sé, estoy pensando. Cómo me aviento la vuelta. gritos y armonías. <laughs> ah, ah, armonías. Sí, y hago así como. Unos, ah, <laughs> y llego a unas notas musicales <laughs> muy peculiares <laughs> O sea, llego a unas notas que ni ah, se imaginan. Yeah. Pero como la Mariah Carey, ¿no? Exacto. Que hace la, como ¿Tú puedes, no? voy a hacer la de la este de voz sí, de eso ¿no? Ay, no, no, ya, ya. no llego no llego a esas notas porque Mariah o sea, Carey es ¿no? o sea, como Mis respetos, un pero sí este pues he tenido mis momentos de agudos <risa> ya <risa> y momentos graves pero nunca, me nunca pero, <laughs> pero me una, <laughs> una canción nunca Pinky uh, Lovers nunca sí, pero vale. aparte me gusta que la pregunta es después no es después. no, a la hora del momento ah, no, después, sí, no. Mm. entonces ¿quieres, ¿quieres girar la ruleta? yo creo que mi respuesta fue bastante aburrida Así que yo creo sí, que sí, sí. Yo creo entonces que si quieres pasa se la merece, pasasela, merece favor, un, digo, un castigo y nada más que el agarre de abajito que para se que se la... a ver sí, sí. ¿Te Ajá, a le, ver gírale. a ver qué color suavecito no, 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 como tú quieras fuerte sí, que rápido un agua, una hora girando ahí sí vale ahí a ver, Kiko, no te va... ¿estás muy listo, Germán? ¡Ah! Secreto, Yo rosa. Secreto. Uno o dos. Tenemos dos rosas fuertes. ¿Se puede oler? Que son secretos. <laughs> ¿Se puede oler primero? No, no. Mira, de, hecho, de hecho, es como a la suerte. Que me, ¿Yo, hermano? Uno que me o dos. Que sí, lo decida sí, sí. por mí. ¿El uno? ¿Lo estás haciendo por peso? <laughs> ¿Cuál pesa más? Es este, ¿no? Es que... No más, no. Ah, ya. Es este. Ah, vale, yo dije que son pasó, unos aquí? son unos cubitos y entonces ah, Yo te pasé sí, sí. ese, ábrelo. Entonces, aquí, aquí viene susano unicornio. Ah, no ¿Qué pesa! Pues te decía, pensé que era líquido. Te va a dar. por bueno, eso no pesaba ni uno los dos no, pesa, no sé si huele muy bien. Aquí viene susano unicornio, pero huele un poco raro. Te lo paso, dale una cucharadita, por a favor, a ver, quizá Germán. Me estoy arrepintiendo la pregunta, quizás la. La ollita por si quieres vomitar, Germán. Ushi ushi. Ay, ¿Puedo saber qué es? No, yo creo que peor. Yo no creo que sé, sí, sé, no qué sabemos es, qué. De hecho, es yo, ni siquiera sé yo qué es. ¿Me lo como entero? Dale una cucharada. Solo es una cucharada. Una. Ah, pero la cucharada es todo. Sí. sí mira, la cucharada es todo. Meclaré, una meclaré, una meclaré, cucharadita, sí. mira. Te va a faltar, la supera, te va a faltar. Sí. Una pues. cucharadita de. Tres, si... Pero siempre es algo malo, asqueroso. Pues, hay veces. Que está... qué es. Una vez que, no, todo, ¿no? Eso va ¿no? a ser después, pero. A ver. Pero no. Sí. Me arrepentí, puedo cambiar mi respuesta. No. <laughs> después te, ¿Te dicen que es? qué es, ¿no? A ver, cómelo no, completo, ojalá... saborealo y después. Mm. Otra vez. ¿A, ¿A qué te sabe? No, no me digas hasta que esté en el estómago. Ahora ya sí, ¿qué es? ¿Qué es, Susana Unicornia? Production <laughs> ¿Sí? A ver, ¿a qué te sabe a ti? Tiene un poquito de picante, como la salsita, ¿no? Pero Ajá. No sé qué es. Pero tiene como. ¿Qué, qué tiene como así de granitos? Como, es como, como arroz. De, como de este, no? Sí, como un poquito de arroz. Este como. Maíz. Sí, como, como arroz, maíz, Ajá. sí. Como esquites. Esquites, ¿sabes qué es esquite? El choclo. ¿no? Mm, no. Los esquites es como que los, el elote ah. ubicas el maíz. El a, sí. Eh, eh, ¿Cómo se llama? No, bueno, sí. No sé cómo le llaman en eh, igual también en, en, en Centroamérica, Sudamérica, el. Eh, mazorca no, eso es en Madrid como el, el elote choclo sí, un choclo un choclo entonces le quitas como esa parte del maíz o sea, el maíz y está revuelto con eh, picante y con eh, eh, coso de ¿cómo se llama? vinagre de manzana ah, vinagre eso sí es vinagre es lo fuerte es lo fuerte me chocó el, el está. bien hermano <laughs> pues, saludable recomendable sí el vinagre sí pero el maíz es, está está rico bravo, ah, está, está rico no, 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 no. no te preocupes gracias vale. bravo lo hizo muy bien qué bueno que no está todo... qué muy bueno que no está tu todo... novia vinagrito rico mm. muy siguiente pregunta por favor no. a, sí, a ver es qué tal qué tal a ver me está saliendo ahí está es una no ya ahí está cachipún Dale. ¿Cómo se llama? Cachipún. Vale. Cachipún. Ka cachipún. 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 No! ¡No! ¡Ah! Uy. ¡Te mató! No. El cachipún es estrategia, amigo. estrategia. Y vamos pensando entre medio. Pienso ah, demasiado. Ah, a Donde ah, se pierde la tercera cambia. Pura, pura experiencia. Ya toca, Germán. Aquí a cámara tres, ah, por favor. Me siento orgulloso de mí. Si tuvieras a tu papá por cinco minutos, ¿qué le dirías? Elabora. Dice María34229. Saludos, María. Si tuviera... bueno nos pusimos... Ah, nos fuimos al otro lado. <laughs> si tuviera a mi papá por cinco minutos, no sé... <clears throat> le diría... Que me cuente... Que me cuente qué se sintieron esos tres años conmigo. Creo que yo siempre... Yo perdí mi papá cuando tenía... Uh, Tenía tres, ¿no? Así que los recuerdos de mi padre son más que nada basados en mi familia, ¿no? En, en mi mamá, en mi. Uh, en mis, mis familiares, ¿no? Y siempre fue esta historia de, de, este, de este hombre, ¿no? Que era siempre alegre, siempre el alma de la familia, ¿no? Uh, y nos pusimos, y mi padre falleció en Navidad. Eh, bastante complicado, las Navidades. Eh, mi madre hizo lo mejor posible, hizo un gran, impecable trabajo en mantener la, la alegría en la casa en Navidad. Eh, y no sé, le, le preguntaría, era futbolista, le encantaba el fútbol, jugaba, trabajaba en un lugar que se llamaba, trabajaba en Enami, en Copiapó, y tenía su equipo de fútbol, era muy futbolero, tenía medallas y hacía de todo, jugaba básquetbol, fútbol, era muy, muy, muy futbolero y de todo un poquito. Nada, mi mamá siempre me ha contado que cuando nosotros nacimos era éramos todo para él. Tenía llegaba del trabajo estaba cansadísimo y entrábamos nosotros a la habitación a molestarlo, ¿no? Como papá y saltando encima de él y mi, mi mamá me decía no importa qué tan cansado qué tan cansado estuviera siempre estaba ahí. La escucharía por cinco minutos. Nada más. Ay, no. <laughs> Vamos por otro va show no. <laughs> 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 Qué valiente, hermano. ¿eh? Ay, lo siento mucho, de verdad. Un beso a tu papi desde el, hasta el cielo. ¿Cómo se llama tu papi? Germán. Germán. Germán Luis. Germán hizo un beso. A, mm -hmm. Y seguramente sus papás los están cuidando desde ahí arriba. Muy, muy, muy orgullosos. Yo también perdí a mi padre hace dos años y es, digo, es diferente porque no fue tan chiquita, pero entiendo el dolor y la situación es, es fuerte. Y sí, recordarán como un momento es bien fuerte. Así que gracias por compartir, Germán. Gracias. Bueno, bueno. Un abrazo a tu papá. <coughs> bueno exacto un tequila ahora ay, no. tequila, ahora sí danos un shot, <laughs> un shot de tequila. queremos un shot los tres démosle vamos no pero Creo que, mucho, no, te, no, no sí, que no es el primero, sí. así que nos dé primero un shot ay no no ya sé este, ya sé yo es yo que guardaba, cuando tocas ese no lloraba amigo, así eh, años de esto ah, sí, aquí ¿sí? a veces pasa así como que hay como preguntas un poco difíciles pero gracias por compartir y ay qué les digo yo también ya quiero llorar muchísimo. Sí, desde es que momento. escucharlo desde tercera persona de repente sí. es distinto. Sí, cuando... O sea, a mí no me pasa tampoco, pero escucharte a ti me genera emociones a mí. Es que uno conecta, o sea, algo que, al menos cuando yo era pequeñito, no, no es normal. No, comillas normales, que te pregunten que tu mamá iba a las reuniones del colegio y te preguntan, oye, tu papá. Y uno sí. como que... Si no como que eres. después de un rato lo dejas de decir, porque, o sea, para un chiquito que tiene su papá y su mamá es como que, ay, ah, ¿y por qué? Y te hacen preguntas que, que son como que cuando eres pequeño no sabes cómo responder, o sea. No tienes por qué responder. Es, es rarísimo que algo tan íntimo sea una pregunta tan casual, ¿no? Sobre todo cuando eres pequeño, estás como recién entendiendo también, es como que te empiezas a preguntar, ¿y por qué yo no tengo papá? ¿Por qué a mí? Y. Pero, pues, pues crece ya los niños ya te dejan de preguntar, como ¿por qué no tiene papá? Es como ya. Pero que llega a una edad donde uno entiende, Paso. ¿no? Uh -huh. Salud por nuestros ¿Salud? papás. Ahí arriba. Shorty, salud. Ah, señor ah, Germán no sé. y tu salud. papi. ¿Tu papi, por la ¿cómo, ¿cómo, se papá, cómo se llama? Adentro, papá, y adentro, adentro. Eh, Yoshko. Yoshko. Cuando digo al chile, José. <laughs> José y Germán, <laughs> señor Germán, arriba. Salud, arriba salud. Salud. Amén, amén, amén. ¡Oh, qué rico! Ah. ¡Delicious! ¡Uy! ese es un gran tequila, ¿eh? De la casa. ¿Limón? Aquí lo toman ustedes con limón y sal. Claro, si quieres, sí, con limón y sal. Sí, bueno, limoncito. uno ya no. Yo ya no. Yo como limón porque sí, no me gusta. Que? Yo ya perdí ese motivo. Yo ya me lo. Me destapaste la nariz. Pero sí, en México se acostumbra como salecita, limoncito, así. Y luego ya te tomas el. Pero este no fue tan. No estaba tan fuerte rico, está suavecito. Está bueno, está bueno, ¿no? Sí. No está tan rudo. ¿El mezcal se toma igual? ¿En dónde? ¿El mezcal se toma igual? Eh, con naranja. En naran Con naranja y con sal de, de gusano. Está Dicho rico. esto, vamos con el... ¿Qué te ha caído tu pregunta? <laughs> sí, vamos. Aquí a cámara 3 por favor. ¿Es verdad que Santi Jiménez quedó impactado al verte en las regaderas y tú te apenaste? <risa> Sincérate. <risa> A nivel 182 ¿Por qué quedé impactado? Cuéntanos, elabora Cuéntanos la historia ah, Las malas lenguas ah. Cuéntanos ¿Sí la historia contar, real, No, la historia real Claro Tú o sabes que hay varias Pasaron varias cosas Pero la historia que se supo Santi Jiménez Y saben todos quién es Santi Jiménez, ¿no? Sí Santi Jiménez, delantero de la selección mexicana Obvio eh, Gran amigo Un hermano También para mi familia y que estuvimos un tiempo en Cruz Azul pasamos un tiempo, la típica cuando nadie te conoce él era muy joven tuvo una situación muy compleja de vida y a través de la fe eh, nos hicimos muy amigos y hasta el día de hoy que es amistad pero cuando yo llego por primera vez al club ¿yo cuántos años más grande soy que él? el que él tiene 21 sí, ahora tiene 21 creo bueno, varios años más entonces, lo normal es que uno llega como grande y no siempre te juntas con los más jóvenes. Entonces me juntaba con los más grandes. Según él me decía, te juntáis con los más cabrones. Y, y la cosa es que yo siempre llego a todos lados, bueno, y saludo, trato de como sociabilizar rápido. Y según él, por eso él dice que según él, yo a él no lo saludé. Entonces como que él me vio así como, oh, Igor no sé qué, viene ahí." En las regaderas. Exacto. Entonces, en las grandes conversaciones de los futbolistas suceden en las regaderas. Sí. Y es ahí. Y es ahí. No, eh, yes no. no, no hermano, de verdad. ¿Regaderas? Oye, <laughs> qué, pero de pronto qué incómodo, o sea, sé, sé, sé que de pronto es, pues obviamente pasas mucho tiempo con con todo tu equipo. Pero de pronto, pues como que incómodo, no estar ahí encuerados todos y es como, ay, ¿qué onda? ¿Cómo estás, brother? No, es literal, es que durante el entrenamiento y cosas así, como que uno no conversa, estás concentrado en lo que estás haciendo. Y no puedes hablar porque tienes a tu instructor que te está diciendo cosas y si hablas, entonces, no, Ajá. cállate, cabrón, y no sé qué no. Sí, pues y en la regadera ya es como que ya te vas a la casa, me explico. Y sí, o sea, literal, así como te lo imaginas, ¿no? O sea, ¿Tú? bañándote así, hermano, y qué te pasó, y no sé qué, y Pero todo. Y acá, o sea, acá por acá. Y hace así. Y era el primer día. O sea, fue el primer día. Ok. El primer día llega y, pues, bañándonos y me miraba. O sea, el detalle es que me miraba él mucho. Yo estoy tatuado, o sea, tengo tatuaje en toda la espalda <laughs> y, y todo ¿Por aquí al frente. Me Entonces me estaba mirando, no lo conocía, él era más joven. Y te dio pena y te tapas así sí, todo vos, y, No me veas. Y, y yo me di vuelta y, pues, me di vuelta. Estoy contando más de lo que había contado. Darte vuelta es como que te volteas de sí, espalda. Sí, contamos todos de frente, así, otro al lado. Uh -huh. Y de repente como me está mirando, 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 y yo como que hago así, y pues empiezo a hacer así, no sé quién, y me sigue mirando. Ok. Y lo que él me reclama es que me, él me dice, oye, qué chingón tus tatuajes. ¿De qué es? O sea, en la ducha, el primer día, él la cuenta de otra manera, pero esas, esas cosas no fueron tan así. Y uh -huh. mi reacción fue, ah, sí, muchas gracias. Ah, gracias, hermano y agarré mi toalla y me fui a secar afuera y me fui. Pero él dijo que sangrón, que mala que Exactamente, tuya, él dijo no que yo lo no lo había saludado, que era pinche gorra grandada y no sé qué. Pero pues qué incomodidad, ¿no? O sea, qué qué raro bañarse todos ahí juntos. Sí, o sea, se sé te que hace. sé que, o sea, no, qué incomodidad. No, sé que es para ustedes un día a día de que están entrenando y todo el mundo se baña ahí juntos, de que cada uno en su regadera, entiendo todo este sistema, pero qué raro que alguien llegue y se presente o te salude, pues está como medio pues es un un poquito intimidado, ¿no? Eh, o sea, te quieres tapar tantito y así, de que, ay, no me vas, ¿no? O ya, te salvó, se les quita te la mirando, pena. Como que... No, quita, me quedo mirando, me quedo mirando. Le, me quedo mirando. Se les, se les tiene que quitar la pena, <laughs> o sea, real. Sí, sí te O sea, se ya a la, la hora de estar con tantos güeyes ahí, se te sí, quita la pena. no es tema, yo creo que no es tema, no sé. Ya es como, güey, ya me vieron todo, ya a la chingada. Sí, de verdad es muy extraño para ustedes, para o sea, a mí me causa, me sorprende que te sorprenda no me no, o sea, lo había preguntado no o sea yo yo siento como que es eh, bañarte es una cosa íntima y pues para toda la gente que conoces muy íntimo pero siento que en la parte del fútbol sí es como algo muy común y está bien porque Ajá. pues acaban siento que es eso están todo el tiempo enfocados en el entrenamiento y a la hora que ya acaban de eso y es como el momento de relajarse de que ahí sí es como ah echan desmadre de que oye qué onda y cómo nos fue en el entrenamiento y tal ta, ta, sí. y echas como la cómo se dice en Chile como el, en México se dice como que echas desmadre, pero en Cotorreo, Chile ¿cómo ¿no? se dice? ¿a? ¿Cotorreo? Eh, o ¿Cómo se llama? Como meando, la jiriquilla, el argüende, como que echas el desmadre. Sí, sí en México sí, es como el desmadre, ¿no? Sí, sí. O sea, como que ya te relajas weando, y dilo, ya es... Weando. ¿El qué? Weando. ¿El qué? ¿El qué? ¿Cuándo? Estás hueveando, ¿Está? ah, está ah, ¿no? Ah, hueveando. Ah, hueveando. Pasando la talla, pasando la ¿Cuándo no? No, es abreviado de hueveando? No, Sí, a los hueviando. chilenos. Hueveando. Está hueveando, está hueando. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Y lo no Y le hace el movimiento. Es que hueveando <laughs> está raro, ¿no? Sí, no, ese hueveando, ese hueveando no. A ver, ¿cómo le dice? Hueveando la <laughs> no, 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 O sea, si le preguntas a alguien, estoy hueveando la no, no. verdad, no mames. <laughs> Oye, quizá viene de ahí. Mira, Quizá viene de ahí, <laughs> ¿no? No, pues no Ahí empezó. Eh, pero no, bueno, ah. gracias, Anibel. Esa fue Pero la bueno, historia. Pero no hubo no, tema no. ya. No, no, no. Y ya te ibas cabrón con él. Es mi hermano, sí. Sí, él ahora está en Holanda. Y nada, hasta el día de hoy. Y padrísimo. ¿Qué tal? Que? Está en Holanda. Bien, mi compa. Un día <laughs> tiene más? que venir. Algún día tiene que venir. Ay, eh? invítanos. Sí, obvio, sí, invítenos. No, pues invítalo. No, invítenos a No, no. Ah, yo quiero que inviten a un partido. No, si sí lo vamos a invitar, pero que nos invite a un partido, no seas así. Tienes ah, razón, pero yo había Primero dicho otra tú invítame. Yo ya te invité aquí. ¿Quieres ir al partido en América? Obviamente sí. Okay, te invitamos. ¿Cuál, ¿Cuál fue tu momento, <laughs> Super Conexiones? Como ese momento en el que dices, agarras la pelota, ¿no? Y dices, oh. ¿Cuál fue tu momento? Sí, si... con la U. O sea, mi sueño, o sea, uno de niño nunca se imagina que va a llegar tan lejos. Y yo lo único que pensaba ya cuando empecé como a entender que podía vivir de esto, si llegaba a ser profesional, existía el equipo de mis amores, que es la Universidad de Chile, en Chile, y me toca hacer un gol en el clásico, contra el Colo. Era mi primer clásico, y ganamos 5-0, y... ¡Wow! Y no, fue... No, ahora se me pone la piel chinita. ¿17? ¿17 o 18? ¡Wow! ese sí, es el momento te, te, te no y está cabrón Qué porque el, el momento supercampeón es que queda todo en silencio a ti te debe pasar a lo mejor también como ¿Cómo en ejemplo, silencio o sea no sé lo se contra América 80.000 mil personas y se queda todo el mundo en silencio en el estadio y sí, es pues, una, una el sentimiento el silencio. de estrés no sí pues o a sea, tanta tanto focus que sientes que no hay nadie wow. ¿me entendido no después sí. de, tú describes el momento y vení, venía la pelota y a lo mejor ustedes la ven así fa fa gol y uno como futbolista o sea como que entendía el momento y la veis como lento Lento, como cada, que. Mal. O sea, como película. Sí. Asombra y a la gente, o sea, como que experimentas wow. todo lo que significa. Bah, y de repente. Bah, bah. Wow. Sí, es lindo. ¡Ay, qué fregón! ¡Qué bonito! Qué bonito. Es lindo, eso sí es lindo. ¡Qué bonito! bravo sí ¡Qué chingo! Bueno, ¡Felicidades! ¡Felicidades! felicidades <laughs> ¡No, felicidades, <laughs> no es que está bonito! Una es... ¡Felicidades, Igor! ¡Ay, no sé. te estoy dando la mano! Gracias. <ríe> Perdón. <ríe> no, es <ríe> que <ríe> ya sé que entre hombres <laughs> es de que sí a huevos sí. No, <laughs> es que una experiencia bonita que es invaluable o sea, única Sí, tener el aplauso ¿no? de la gente. Felicidades. ¿Qué ¿Qué sí, bien, Siguiente pregunta. A ver, Germán, ahí tienes la cajita. Suave, ahí, está, oh, ahí está la <laughs> ¿Algo más cajita. Normal. Es más favorito, la cajita. No sé. <laughs> Algo más leve. Eh, Dijiste que no eras polémico, hermano. Pura polémica. eh, Pura polémica. Aquí a cámara si 3, por favor. En el colegio no lo hemos conocido. ¡Papá, chocolate! A ver, ¿qué consejo les daría al pequeño Germán que sufrió bullying? Sincérate. Danini, pero no hay uno. ¿Cuál es tu color favorito? ¿Cuál es? Probablemente salga eso. Ah, ya, ya, ya. Sincérate. Ah, ¿Cuál es tu consejo favorito? Ya no quiero tomar más cosas. ¿Qué consejo le daría yo al Germán que sufrió bullying? Arroba quién lo pregunto. Ah, perdón, perdón. Germán, pero. Perdón, 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 perdón. Danini845. Ahí está. Hola, ¿qué tal, Danini? Eh, sí, sí, sí. Era. Yo ahora soy alto, pero cuando era pequeño era como que sí, los de otros cursos sí eh, hacían bullying y todo. ¿Y por todo. qué te bulliaban? No chavito sé, por qué? Nunca ¿Por ser entendido. alto, chaparrito? Ni idea, yo era flaquito, era como un, un target muy, muy, muy fácil. Pero no me. O sea, ahora como que me lo tomaría más relax. O sea, hasta el día de hoy a. Creo que si una persona hace bullying es porque tiene un problema personal. Bueno. No es tanto conmigo, es como que andan buscando algo. Sí. Eh, no sé, daría un consejo, no, lo mismo que me lo tomo ahora. O sea, yo me, me tomo mi propio consejo. Es no te preocupes. O sea, si alguien te toma el tiempo de tirarte basura, es más problema de ellos que tuyo. O sea, a la larga, preocúpate de lo tuyo. De nuevo, lo, quizás es redundante lo que dije recién, preocúpate de tus amigos Me acuerdo que yo tuve, sufrí bullying, pero tenía mis amigos con los que nos pasábamos increíble. Tengo muy bonitos recuerdos y es enfócate en eso. Que una veces se ahoga en un vaso de agua, ¿no? Que puede ser una situación que te pasó. Pero fíjate en todo lo otro bueno que tienes. Enfócate en eso. O sea, creo que es el consejo general, ¿no? De, de. Ya, aquí tienes una mala persona que te está hostigando, pero mira los amigos que tienes. Mira mira la experiencia que tienes. Eh, eso es un recordatorio de eso, de enfócate en lo bueno. De que no todo es tan terrible y sí. que tienes algo mejor. Vaya, yo me aplaudo a mí mismo, ¿eh? Como bien, bien. Bien, <laughs> bien buena respuesta, Germán. No, Muy pues bien, deben bien, escuchar hermano. mucho. Niño, bien que hermano. ya no consigues sí, nada. Es que, de esto. Que lo viven. es que si alguien te hace bullying. Si alguien hace 13. bullying, eh, recuerda que no es problema tuyo, no es algo que esté mal en ti, no es algo que, que tú tengas que cambiar. Tú como eres, estás perfecto, estás perfecta, es, es problema de ellos. Y esas personas quizá están pasando cosas en la casa, o sea, no es algo que estas personas sean malas tampoco, es están pasando por un mal problema y quizás te están usando a ti como para descargar esa rabia que viene de algún lado. A la larga, tú como tú como persona, enfócate en ti, que eh, no, no tienes nada malo, es, no es problema tuyo. Y eventualmente, cuando eres pequeño, creces y eso ya, ya no pasa. O sea, preocúpate en lo tuyo, enfócate en lo tuyo, enfócate en lo bueno. Ahí está. Mm -hmm. Bueno, hermano. Quiero preguntar, o sea, ¿Cómo se aguantan? O sea, de pronto estar grabando muchas horas también contenido y que estás como, como con gente y en, en algún evento y tú en un. partido Dios hacen? mío, o sea, ¿cómo, pues ¿cómo se te aguantas así? O sea, se supone que no pueden tomar muchos líquidos antes. Uh, o sí. Es que el mismo deporte te deshidrata mal. ¿Sabiste que hay doping a veces después de los partidos y sí. es que se han demorado? Un día nacer pipí. Sí. Oh wow. Entonces. Y se supone que no pueden tener pinquilillos un día antes, ¿no? Hay mitos. <laughs> bueno, o, o leyendas urbanas. Sí, hay mitos. Y yo creo Para que, que estés ese con es toda, toda la energía el día del partido. Ah, es un mito. Es como cada quien sabe lo que hace y en Europa, por ejemplo, un día antes no se concentra. Quizá aquí en Sudamérica. Eh... <risa> <risa> okay. El latino es más, más. No sé. El latino no es sé. más relajado. Sí, 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 se sí, sí, da a lo mejor otras licencias, pero ya depende de cada quien. O sea, pero tú no te, no te concentras un día antes. Hoy, hoy en día sí, aquí en México sí. claro. Sí. Te concentras un día. O sea, antes sí, sí, sí lo hacen así no, oficial. <laughs> sí. O sea, desca caro descansa un día antes también. Exactamente. Bien <laughs> está sí. la cosa. Sí. Okay, bueno ya. Bueno ya sé que en casa no sé, pero sí. Sigue con tu pregunta. <laughs> <laughs> Verdad, verdad, bueno, verdad. hijo, ya sigue con tu pregunta. Okay. Ah, no era la pregunta era esa. Una pequeña, era pasó? una pequeña duda. Era una pequeña duda, perdón. Ustedes ya saben que yo pregunto todo lo que ustedes quieran que pregunte. Sí, está muy bien. Ah, me llegan a mí preguntas aparte. Es un mito. Si fuera el último día de tu vida, ¿qué consejo le darías a tus hijas? Elabora. Me gusta esa frase al final. Elabora. Como que sí, como que. Elabora. Más te vale no elaborar. <laughs> Sincérate. No te volvemos a invitar. <laughs> Adrián. Lecona. Qué buena pregunta. Eh, a mis princesas. Uh, por ejemplo, cuando escuchaba hablar a Germán, eh, creo, porque lo dicen los demás, que eh, tengo una actitud así como la tenía tu padre contigo, que tu familia te decía, con mis hijas. Entonces me imaginaba, wow, si me toca a mí un día partir y mis hijas extrañarían a ese papá juguetón que inventa historias, que. Desarma toda, el primero, el segundo, hasta el tercer piso, crea unos edificios. Entonces, wow, ahí me emocionaba, hermano. ¿Qué le diría a mis princesas? ¿Cómo se llaman tus princesas? A ah, Trinidad e Isabela. Ok. Mi bebé. ¿so ¡Ay, besos! Que vean este pedacito del capítulo. ¡Solo diría... este pedacito! <risa> <risa> ¡Solo este pedacito! ¡Solo este pedacito! <laughs> ¡Ese es Papá, ¿y qué fue lo que pasaba antes de la concentración? Que no entendí. ¡Qué picobiches! ¡Qué vean. Ahora que empieza el clip para que vean de aquí para adelante. <risa> <Sí>. <risa> mm, no supiste mm. lo que dijimos. <laughs> Tienes que responder eso. Vaya, ah, bueno, perdón. Me distraigo fácilmente. A mis hijas, eh, trataría como. Yo siento que cada quien, yo siento que en la vida. Uno nace, pero hay otro nacimiento en la vida y es cuando uno, como que, despierta, por llamarlo de alguna manera. Y, y, en, y en ese despertar, creo que tenemos la filosofía con mi esposa de que nuestras hijas vienen para que nosotros las acompañemos, les, den, les demos las mejores herramientas, las cuidemos, pero va a llegar un momento donde ellas van a conocer a sus verdaderas familias. ¿Me explico? Mientras tanto. Eh, Creo que a mí me ayudó, a mí de pequeño me castigaban, mi papá me castigaba cuando mandaba cagadas, y uno de los castigos era ponerme a leer. Cerraba en una habitación, ponía a leer. Entonces aprendí a cuestionar todo ¿Eh? cuando algo no lo entiendo. Entonces, eso les diría a ellas: eh, que le cuestionen todo, que nunca den nada por sentado, que se atrevan a vivir las experiencias. Eh, particularmente nuestro equilibrio o mi equilibrio espiritual vino cuando conocí a Dios. No hablo de ninguna religión, hablo de, de ese Dios, de esa mente infinita que está más allá, a la que todos le hablamos cuando tenemos miedo, <laughs> pero que quizás frente a los demás no tenemos el valor de reconocer. Eh, les diría que busquen sus talentos, que se preocupen de conocerse a ellas mismas, porque... Quizás yo no tuve la relación que ellas tienen con su papá o su mamá, pero que a través del tiempo lo más importante no fue la, 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 la presencia eh, de estas personas, sino que fue cuando yo tuve ese despertar, cuando su mamá tuvo ese despertar, y nos atrevimos a ser nosotros. O sea, ellas en algún momento se van a encontrar con ellas mismas, van a tener su fe, van a tomar una decisión, y que sean fieles a eso, que disfruten la la vida y que siempre va a estar papi, siempre, a pesar de todo. Ay, ¡Qué bonito! Qué bonito tener fe. Mi bebé. Tener, hermano, tiene que ser papá cuando... Un tener a alguien se de quien haga... Ah, no, me, no, sí, se viene. O sea, eso es, es eso algo es que, que me encantaría. Y también hijas, o sea, me imagino Te encanta o sea, Es que oh. ya sé, o sea, siento que los hombres como que es increíble tener niñas, ¿no? O sea, como que sí. se enamoran y es como, qué padre tener niñas y es como una fantasía y que las quieren cuidar y proteger y, sí. y dar todo por ellas y como que les cambia muchísimo, muchísimo el mood, siento, ¿no? O sea, ¿tú cómo lo sientes, Caro? Un poquito así. Sí. O sea, como que siento sí, que las niñas son mucho de papá. O yo sea. soy papona, dicen. <laughs> sí, o sea, la mamá es, es juega un papel primordial, nah, obviamente. Totalmente. Me encantó lo que dijiste. Yo tengo una sobrinita de 7 años y estábamos allá en, en Dubai en un hotel. Ella vino a visitar, estuvo con nosotros un rato, la cuidamos con mi novia. Y hicimos un fuerte. Le agarré todo. Empezamos a la silla, agarramos colchones, los dimos, dimos vuelta al hotel para hacerle un fuerte. Increible para que ella estuviera sentada ahí eh, cuando le dan ganas de agarrar el iPad y ver, ver video. Le hicimos todo el fuerte. Era, empezamos a jugar y esto uno se. Yo me acuerdo, dice, wow, qué genial. Hasta tú lo disfrutas. Me acuerdo de, de tener un fuerte. Dice, vamos a hacerle un fuerte. Bueno, me la pasé bien. Yo es, es quedas cansadísimo. soy como sí. cómo lo hacen, pero yo, yo sí. di todo y después de un rato yo quedé muerto. Y ella <laughs> estaba en, el, en su iPad ahí haciendo su cosa, estaba en su fuerte, en el fuerte que le hicimos y se siente como. ¿El fuerte qué? Es? Ese fuerte lo hicimos. Ah, un fuerte como un. Un castillo. un, un castillito. Castillo, ah, un castillito. ok, ok, como claro, que hicieron un castillo. Con los colchones, con las okay, sábanas. Okay, okay, okay. Le hicimos como. Andaba con una, una luz de colores y le puse una luz y, y tenía como Ay. un arcoíris dentro y le hicimos ese pequeño castillito y después que la pasamos bien haciéndola, jugando, peleada de almohadas, ella se fue y se sentó ahí. Y como que y quedó he en su catilla Y yo bueno, y ahora, ah, ¿Cómo, hago? ¿cómo, ¿cómo, hago? Hago? ¿Cómo <laughs> lo hacen? <laughs> Todos los días <laughs> ¡Ay, qué bonito! Qué bonito Vas a ser un gran papá, Germán, seguramente sí, bueno, vamos. Ojalá, vamos. Día. Ojalá, ojalá, ojalá Bueno, ahora siguiente pregunta Ahí están las preguntitas, por favor Ahí está la cajita, ahí la tienen en medio ah, vale. a ¿Tú vas va el... a probar, shot ahí? <laughs> o... Pregunto, <laughs> pregunto ¿Qué? ¿Qué dicen los Pinky Lovers? Los Pinky Lovers, pues no, no sabemos. Seguramente ahorita van a querer, así como que. Más bien ellos quieren que contesten. ¿En serio? Vale. Pues sí, porque son sus preguntas. De verdad, ¿Vos todos... Yo querí, ar... quería hacerme pedazo. ¿no? Te tener... quiero contestar a la mía, pero eh, también probé para, para. No sé, te lo tiro ahí. Te la te la lanzo. <laughs> te la lanzo y no van a hacer lanzo. el piedra de Porque si es una respuesta un poco muy pasiva? Mi respuesta sentí que era como muy. No, okay. Así que ten, <laughs> me, 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 si la respuesta me lo, no, merezco. Claro, me lo merezco. Claro, me lo merezco, me lo, me lo gané, me lo gané. <laughs> eh, cachipún, ¿no? Cachipún. Cachipún. <laughs>

Bien, bien, bien. tocó. Los dos. Dice los dos. Ah, es para los dos. Ahí, ahí, <laughs> Pero qué pasó. Y el Gano. Gano. Falta el Es al para los dos, a ver. Sí. ¿Alguna vez has utilizado tu fama para ligar? Oh. Elaboren. <laughs> Elaboren, me encanta. Elaboren. RDZZ-Karen. <laughs> Quien quiera comenzar Como con Karen. la respuesta está padrísimo, pero es para los dos. ¿eh? Es, es bien piquilo ver, siempre aventando así bombitas para los dos. Eh... Invitados. Yo soy más de vivir el momento, pero obviamente cuando empezamos con Karo fue a través de, la, de las redes sociales. Literal. O sea, qué bueno que viniste, amor. ¿eh? qué bueno que viniste. Ya si tenía es que... todas las respuestas. ¡Oh! Ya ya está. Ya, ¿Sí? es casi punto nuevo, ¿no? No, ¿y Germán, tú? Ah. Eh, Oiga, tengo... No sé si sea por Germán, propósito. ¿te suena? Ah. Hola, soy Germán. Oye, soy Germán, tengo dos placas Germán de diamante. ¿te suena? Ah, yeah. ah. 49. Ah. No, mira, a mí me... Canta autor, por placas Twitter, de diamante. Por Twitter es inevitable, porque como cuando estás verificado, te, te aparece antes te aparecía como prioridad. Así que sí, un like como para como para que se vea, así que ese era un hola soy Germán. En el, en el, en el, en el, era como, pero, pero tú tienes placas de diamante, ¿de qué me estás hablando? Ya una vez que alguien ya ve tu perfil, ya sabe que, de qué por, viene. Por eso era como que inevitable hablarle, ah. como que hola, pero si le respondía ya como estoy, como está verificado, te, le iba a aparecer como prioridad en su okay. Twitter. Pero no, creo haberle dicho alguna vez como como youtuber. Pero, pero sí, Sa, estás consciente de que si le, re, le escribes va a aparecer primero en sus notificaciones. Sí, claro. Oye, Así. te hice una canción. Tengo dos placas de diamante, hermana. Déjate caer el like. La mandé. No. Hay que, hay que like para que parezca primero. Dejate caer el like. O sea, sí han llegado a utilizar un piscuiz de... Pues yo, de esa manera, ¿no? Yo creo que no, no sé, sí. O igual. solo su gracia y su talento. No, yo también trato de pensarlo como en, en otro momento, no solo para ligar y como que el, a través de la fama, no sé, que de repente te reconocen también, ¿no? O solamente entraban alante a todos los lugares. Tú dices antes. así como antes de, no sé, es sí, que como porque, ver, creo que uno aprende tipo. a reconocer, creo que un, un radar empieza a desarrollar de interés hacia uno Sin o en tres hacia el otro uno no sí, claro, claro. Eh, y uno sabe uno sabe cuando conoces a alguien donde Así interés es. por ti por quién eres como persona de adentro no hay y uno sabe cómo no eh, empiezas como a desarrollar una armadura no y cuando conoces a la persona correcta que, que te quiere por quién eres o que hay un interés más allá de, de, de la fama no más real uno lo detecta uno lo entiende y es que aparte yo pienso en amigos que son solteros y que te responderían de una manera más eufórica, ¿me explico? Y yo digo, ¿soy así como ellos? No. ¿Me entiendes? Entonces por eso a lo mejor decimos no. Claro. Pero no es como que lo primordial a través de la fama. Sí, es como que te diría Obvio, pues si ¿sí la otra vez. Ay, sí. Claro. Responde, Ay. De hecho, una vez me pasó. Yo Es loco es, es lo eso de la comparación de los amigos. ¿Cómo responderían los amigos así que son.? Sorpresos? Una vez a mí me pasó eso. Una, yo, yo siempre he sido como muy bajo perfil, como que. Eh, sí, low profile, no te gusta dar carrera. Sí, yo soy muy chill. Y una vez me pasó eso con los amigos, de que yo estaba como ganando suscriptores y estaba como empezando a crecer y unos amigos. Estábamos todos conversando y salió el tema. Como, ah, Germán le está yendo bien. Estábamos hablando como. Muy como. Como uh, al principio. Y me acuerdo que me preguntaron, como, a ver, y si tú publicas algo, eh, la, esta gente te responde, te, se te pasan las notificaciones, y como que me empezaron a como poner presión, como, publica algo, a, <laughs> a ver, publica algo, a ver qué pasa. Y aparte, entre hombres son cabrones. También se sí, sí, empieza la pica de que, sí, a ver, tú qué. Okay. Sí, como un poquito, yo como que publiqué, como que. Hola, en Facebook, así como en ese tiempo. Y en ese, las notificaciones empezaron a, como a llenarse, se, se saturan. Y ellos como que empezaron, ¡ay, ah, qué bueno! Y empezaron a tirarme la broma, ¡uh, entonces tú debes todos los días, ¿no? En cualquier momento, o sea, tú publicas y aparecen. Y yo como que, no, si no, no, no. O sea, no no es, no es mi norte, no es lo que ando buscando. Y sí empiezan como a tirarse bromas, como que, ¡no! Si él tuviera eso, oh, Sería como, ¡ay! Oh, se empiezan a tirar. Pero es como que ahí uno se da cuenta que, no era mi norte y que claro. eso si hubiera sido mi norte me hubiera enfocado en otras cosas sí. pero ahí empiezas como ah mira eh, eh, te, empiezas como a, te empiezas como a tirar la broma pero ahí si sí te das cuenta que uno no no, no no está enfocado en eso o sea al menos yo nunca he sido así sí que no es lo más importante que no es lo claro. importante o sea está padre tener este fandom y que agradeces muchísimo el éxito pero no es como eh, que de ahí vas a encontrarte a una pareja o que de ahí va a surgir el amor o que de ahí vas a encontrar o sea no, no lo utilizan como su herramienta para te claro. tener su vida ¿no? uh -huh. o sea la parte o sea Tú eres Igor, pero también eres futbolista, pero es parte de ti. O sea, mm -hmm. no, es, no, es, no es como que separado, sigue no, siendo tú. Así bien. que es como que. Es, es, es raro, es como difícil de explicar, pero empiezas a detectar desde lejos, muy lejos, quién tiene un interés real en ti. Mm -hmm. No solamente ser en, en redes sociales sí, o sí. lo que haga, ¿me entiendes? En pasar un buen rato porque te bien. Claro, porque sí. Muy bien, muy bien contestado. Siguiente pregunta, ahí tienen otra cajita. Ah, me toca a mí. Ahí está la cajita. Ah, ah te toca a ti. Sí, es cierto, porque eso no era para, para los dos. Cierto, ¿Tú ¿tú a cierto, a cierto. Para... Lo siento, perdón, Germán. Para los dos. ¿Otra vez? ¿Abrimated? ¡No! ¡No, ¡No! no cago? ¿Solo no, que no? Dice los dos, ¿no? ¿Otra Dice los dos. A lo mejor todo el rato decía. ¡Ay, dos, no! ¡Quizás! ¡Quizás! salió igualita! No, no, yo leí bien, decía. Yo no me había fijado en eso. Dije, ¿por qué está tan negrito eso? Sí, yo. Quizá, oye. Me entró la duda No, 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 todo, bien, todo bien. No, hay algunas que creo, que creo que sí ponen para los dos Pero no A todas ver. No importa, ¿Para? no importa, no importa Los dos ¿Qué es lo peor y lo mejor de ser amigos? Sincérense. Fer Márquez D Ah, pero es que eso fue por si nos conocíamos hace mucho Es que Ay. eso es una, una confusión ¿sí? Nosotros nos conocemos eh, la, ¿En la Kings Sí, pero, pero hablamos que o sea, En la Dos, tres minutos. Sí, y ahora, ¿tú? lo que más hemos hablado de ahora, o sea... Aquí? Ustedes ahí están atrás? viendo el nacimiento de una amistad viva. <laughs> hermanito! De aquí creció una amistad, de aquí creció todo. A ver, son... O sea, pero, pero ¿cuál es la Kings League? No, pasa... A ver. Pasa, yo creo que los chilenos somos tan poco alrededor del mundo... Que todos se pura. llevan cañón. Todos sabemos quién está afuera y quién está dentro Ah, ok. ¿Sabes? ¿Quién sigue en Chile y quién ha logrado salir? Porque el que logra salir, pues... O sea, está en Los Ángeles, por ejemplo, Copano. Como que sabes que el fallecido Copano, ¿Sí? como que tienes que juntarte porque uh -huh. es como... Es un chileno que está allá. Es, conectas, conectas rápido. No es como... O sea, en, en Miami, por ejemplo, mucha gente de, de Cuba, mucha gente de Centroamérica, mucho argentino. Pero rara vez te encuentras a un chileno. Y cuando encuentras a alguien de... Imagínate, alguien de la ciudad misma, imposible. Pero cuando conectas con alguien de Chile, eh, te, te transmite algo muy rápido. Sí, te transporta literal sí. a tu cultura. Hay mucha empatía. Saca algo de ti, sí. sí. Yo al menos amo mi país, hermano. Sí, igual, ¿no? Yo amo mi país. Y por eso uno conecta muy rápido. O sea, por ejemplo, yo el, con el productor con el trabajo musicalmente es chileno. ¿Cómo se llama? Eh, Red Fingers. O sea, ese es su nombre artístico, Red Fingers. Ok. Y conecta... Y yo me llevo bien, tú me imagino que también de, te llevas bien con mucha gente. Pero cuando conectas con un, alguien de tu misma patria, es, eh, es algo. Es... Nosotros, con Caro, hermano, hasta los alojamos en nuestra casa de repente. Saludos a por vosotros. <laughs> red. ¡Besos! Eh, vienen chilenos, sea artistas o X que no nos conocemos, hermano, y a veces cae un mensaje para acá, me cae a mí, o cae hacia el otro lado. Y yo los invito a un partido, o ellos a su concierto, o a lo que hagan, o al humor, no sé cómo pasa con Felipe Abello también nos conocemos esa eso y, sucede y eso pasó con nosotros literal ahora o a sea, lo mejor nos viene... cagamos de risa pero no sé no sé como... si parece que nos conociéramos de toda sí, la vida parece que se conocen de hace mucho tiempo pero en realidad es, es química o sea, sí, o sea no sé si pase con todas las Ah la Kings League quizás. qué es la Kings League güey? habla tú Ah Kings League bueno la, la, la que viene, <laughs> se viene ahora en febrero la Kings League es una una liga no de varias presidentes de, de redes sociales no yo soy uno de los presidentes con Real Titán. ¡Ay, ah, yeah, bien! ¡Sí! Yeah. Así que yeah, se yeah. viene. Ese es el equipo. Ese es el equipo. No sé cuándo va a salir esto, pero se viene el draft en unos días más y después en febrero empieza ya el primer partido. Y, y nada, se viene ¿Qué emocionante. ¿Qué día empieza el partido? El para 21. Verlo? El 21. No quiero, no quiero tirar una fecha. ¿El 18? El 18 de febrero. Muy bien, Trin. Viene a la gente que los acompaña. Les está... sí. ahí va a estar. Va a estar buenísimo. Estamos ahí. Se viene el draft. Estamos motivados. Eh, nada ganar estamos ahí ardiente y van a estar los dos ahí no yo no, no. Estar... yo fui porque me invitó el presidente de la kings es Miguel Layun. ok y pues somos muy amigos y ahí él me llevó único era el único chileno no sí el único sí, sí. chileno que estaba ahí y es como hermano esto fui con Nico Nico, Nico, a Leo, son como nuestras personas, yo soy amigo de Nico y Nico me presentó a Leo y Leo te conoce a ti y hay hubo una conexión. Una conexión. Sí. Ya nos conocí. Ya le contaremos a más y a través de historias sí. Oigan, deberían sí. de contar Fue toda muy, esta muy historia. Qué padre. Pinky Lovers tienen que seguir todas sus redes sociales porque es muy interesante. Eso, <laughs> o sea, qué padre que, o sea, los invitamos juntos, pero sabíamos que eran de la misma nacionalidad y toda la cosa, pero no sabemos que eran realmente de, eh, pues que se conocían y era su primera uh -huh. vez. Sí, yo me relajé ¿sabes? cuando me dijeron que venía un chileno listo es súper interesante como uno uno no sé si te, te pasa a ti pero es como que para que imagino que uno, cuando conoce a alguien como que eh qué tal cómo estás eh qué tal cómo estás eh chileno sí, sí, como bueno que, hermano como que cambia la, la, la cambia la forma. sintonía sí, pareciera bien, que sí, sí se conocen como en como toda que, la vida sí, sí, sí. como que habla en a otra Chile, sintonía a toda la gente de Chile si nos está viendo seguramente bueno, son las personas país de Chile. que nos están siguiendo <risa> <risa> Un Siguiente preguntita. El ¿Quieren ir al baño? No, todavía no. no. Okay. Queda, Quedan, <laughs> eh, queda una, ¿no? no. Última pregunta. Cachipún, chinchampú, pero con la, la tijera. ¡No! Cachipún, <laughs> -chi chinchampú, <laughs> pero con <me risa> la tijera. No. <laughs> -chi ¡Ah! Te toca okay. a ti. Vamos, Igor. ¿Has aplicado la chilena La chilena en el Pinkilicious Elabora <laughs> Pues voy a tener que elaborar esta noche <risa> <risa> ¿Arroba quién? La chilena Arroba og.veronica Estoy pues tratando de, de, de visualizar ¿Cuál sería Oye, la chilena? chilena está muy padre, ¿no? <risa> <¿Pah>? <risa> es como un suple, ¿no? <laughs> sí, o sea, puedes elaborar así con el A ver, Pásale, caro, si quieres para que elabore. ¿no? ¿Cómo, sería los una <laughs> los peluchitos. ¿Cómo sería una chilena? O sea, chilena, a ver, aquí está mi. No, porque la chilena le da vuelta. Y sí, para atrás. ¡Fuah, claro! Ah, oh, exacto, entonces. Eh, en... Ok. <laughs> no, iba a decir la cosa rara. <laughs> imaginemos horrible, ¿no? que aquí está Perdón, caro. Elabora tú, es tu pregunta. Entonces, tenía que ser así. Voy corriendo y hago. ¡Uy! ¡Pum! ¡Uy! La puntería. Ah, pero qué. Queda al no, revés. No, Queda 69 a ver. ¿Dónde está mi amiga? No, espérate, no, no, no. Acá sí, acá a ver, sí, exacto. sí. Quitemos sí. este tacón. Creo que ahí se entiende. No, ahí. porque sí, a ver, sí, no, si haces, Si haces la chilena, así. Ahí la entierras. ¿No? <risa> Dani, Dani. <risa> no, bueno, no sé, me imagino, me imagino que sería así. Pues, no, pero bueno, no sé. Yo nunca he hecho una chilena. A ver, enséñanos. Oh, tú sí le sabes, la verdad. Haga chilena, haga chilena. Tú lo hiciste mejor uh, vas que Vas corriendo. Ta, 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 wii. ¡Boom! Ahí está. Ahí está. Qué bonito, ha aplicado la qué bonito, chilena. Qué bonito. Qué bonito! Pero... <laughs> claro, qué ¿Ha aplicado agresivo. la chilena? Nunca ha aplicado la chilena. Pero la Siempre chilena... es un buen día, amiga, para comenzar. Te, ¿Te imaginas, no. <laughs> Mañana nos encontramos Igor. así, todo poreteado, así, ¿qué pasó? Pues ahorita no tienes todavía partido hasta siguientes fines de semana, entonces podrías. Ah, puede practicar. Puedes llegar. practicar. Sin duda, sí, sí, sí. Nada más no ver. te lastimes como Solo alguna otra parte. que no vamos a mandar la foto y el video porque Obvio no, obvio no. No, 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 no. estamos en eso. Otro... Que se quede pero... para ustedes, pero practíquenlo, creo que puede estar padre y divertido, okay. ¿no? Pero no hemos practicado <laughs> la chilena. Ok, bien. <laughs> ¿Cuál pero, era la chilena? Eh, en el delicioso En el delicioso. Germán, Germán no está eh, pues en la, la pregunta, pero muy bien que lo elaboraste también, o sea, Participé, tú o sea, sí la has practicado. Que eh, era, era ahí, era ahí. tú sí lo has hecho. Tú sí lo has hecho, Germán. La chilena todos los días. <laughs> Voy a sacar un libro. <laughs> a ver. Okay. Incluso esa fue la canción que escribiste. Sí, sí, se llama La chilena. <risa> <risa> es la canción de la Kingsley, del equipo. La el que himno, compusiste, el de Real compusiste, compusiste La chilena. De Real es la nueva la canción Chile de la <laughs> es que... <laughs> La chilena. <A> <laughs> Uh, ¿Cuál es el precio más alto que has tenido que pagar por la fama? Prissy Life. Prissy con bajo, Life bajo. Saludos, Prissy. ¿Cuál es el precio más alto que has tenido que pagar? Me imagino precio alto algo negativo, no sé. Pues como que algo más, algún sacrificio que hayas hecho, como hayas tenido algún sacrificio importante en tu carrera. Y en todos estos años, y también que eres como súper famoso, ¿alguna cosa como importante con tu familia, con tu pareja? Uh, creo, que me, creo que me tocó conocer a personas que ya conocía de nuevo. Como me ayudó mucho a conocer que las personas que yo confiaba, como los reales, ¿no? Como conocer a los reales, como, ah, tú eres real. Mis amigos que no cambiaron, mis amigos que me tratan igual, que me tratan muy, muy por fuera de todo esto. Eh, amigos que conozco del colegio como que conversábamos y era como que como que no les importaba de, pero orgánicamente no les importa estamos conversando y una foto ah! y como que no es como que no, te, no lo procesan como que les da igual como te preguntan de vez en cuando pero no es tema y para otras personas sí me tocó relación incluso más distante más amigos que quizás no hablaba mucho que sí empecé como a como que sí cambiaron un poco conmigo como me acuerdo cuando empezó a aparecer en la televisión, sobre todo, no solamente en YouTube, pero cuando empezó la televisión a, a decir. En la televisión, sobre todo, hablaba mucho del dinero. Como no es solamente a una persona que le está yendo bien, es a una persona que gana este dinero y le ponían ahí bien grandes los millones. Eh muchas personas empezaron como a escribirme después de mucho tiempo. Es como ver un amigo sí. de, de hace tiempo. Ay, sí, Germán, ¿cómo estás? Hola, sí, bonito. Es, ah, qué bueno. En Facebook me escribían. Y después al final, ¿sabes qué? Mi camioneta se averió. Estaría bueno, no sé, una camioneta para mí. Así como literal, pero pedirme un auto. Ok. Y uno y una como que, no, o sea, como no leyendo la introducción bien bonita como que no nos vemos hace tiempo cómo estás qué tal y te piden algo sí me sirvió un poquito como para filtrar a ciertas personas como ah ya y sobre todo que creo que la pregunta era como si que cómo me cómo era que algo el, negativo. Bueno, ha sido el precio el precio pero en realidad lo veo al revés como que me sirvió mucho para confirmar que las, los reales seguían igual como que no les afectó en ningún sentido. Sí, no cambió nada para ellos. Los que eran tus amigos desde sería siempre. Que se te acerca gente con otros intereses. Sí, sí, con, con otras intenciones. Exacto, sí. Pero como que después desarrolló un radar rápido, ¿no? O sea, Fecular. un par de años de es un radar como de lo real y lo falso. Y no sé, eso ¿sería como el precio? Como que se te acerca más por la fama, fama. ¿no? La fama y detectar sí. quiénes son los verdaderos de toda la vida y quiénes Exacto. se te acercan por la fama a largo igual tiene algo muy positivo sí es como tienes ese filtro de lo que están conmigo porque entiendo que es porque están de verdad así es y así pasa cuando hay mucha fama bravo germán uh -huh. bien uh -huh. así acabamos los pinky shots pero les voy a enseñar que teníamos aquí tenemos jelly beans había jelly beans que saben que son como unos frijolitos que hay buenos y malos este te lo puedes tomar tú igor tómate okay. ando con chofer así que bien <laughs> Este es El Salvador, entonces está bueno. Y ahí hay jelly beans, pero no, esos no. no pero esos pueden es ser eso, Los jelly beans él. pueden ser buenos o malos. ¿Qué ¿Qué es el y jelly? Eh, eh, son frijolitos, pero puede ser que te toque de calcetín rico? o de no sé ¿Es qué. El que sabe que no ¿Como zambuca? No, sí. no, eso no es sambuca. Mira, no, no, ah, no. eso no es lo que usa. No, sand... ¿Tenés no. que tomar todo el vaso para Mira, huele, Ah, no. No, eso no es Ah, perla negra. ¿Qué? Parece perla negra, pero no es. No, no es, no. Parece que con un vaso adentro. Ajá. Ese está rico. ¿Quieren una perla negra? ¿Quieres uno de esos, hermano? Es como típico de acá, parece. ¿Este? No. no. La perla. <laughs> pues eh, no es típico de aquí, como el tequila. Solo lo probé en este, México. Pero sí, sí, lo dan en los antros. Y también en los baby bars. Y luego se seco, ¿no? Sí. O sea, te, te sirven como un vasito y luego Dale, es un vasito. No sé qué es esto, no sé esto, pero. No, no lo tomes. <laughs> este es una cosa fin. No sé, pero. <laughs> no sé. Ah. <laughs> ¿Qué es eso? Dijiste es la balosa y mi cerebro dijo lavalosa. ¿Cómo no es? De que si... la, la, es, la, es de la Tus... ventana No, a ver, Fíjate no, ventanas. que si él solo nos da te... Que nos den a ti y a mi hermano un, un sí. Para brindar con, con, con Igor. Sí, no, no, o sea, no te, te quedas No nos ahí. podemos ir limpios También a, denle a Caro uno, por favor, y a su gente ¿Ustedes sí toman tequila o no? Tequila mm. con mineral ¿Con sí. mineral? O sea, como Paloma... Ah, Paloma. No, es Wiki. mejor derecho. Con salud, con que Calibón, no se pierda no, el motivo. En México se dice bueno, Malabia, yo ¿no? digo, que no se pierda el motivo. Que no se pierda el motivo. Y salud y apoyo, porque a si salud, no... Apoyo, la apoyen, por favor, para la chilena. Por la, por la chilena. chilena. Por la chilena. Piensa, oh, en, la claro. ahí. piensa en la chilena. Oye, Dani Days, podemos aplicar la chilena. No sé si mi marido ah. va a poder hacer una chilena. Uf. Mm, Delicioso. Bravo. Bueno, pues ya Déjaselo acabamos los con los Pinky Shots. Por favor. Sí. <risa> <risa> Bravo a los Pinky no lo Shots. Gracias, caso. Pinky Lovers, por sus preguntas. Aquí viene Susana Unicornia. Eh, y me ahora gustó esta sí. Dinámica. Tú la respondiste todas ¿no? Ya respondió sí. casi. Sí, todas. Bien, 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 bien. Está padrísimo. Ahora ya vamos a. Y bueno al... que no ha la docu-serie, si no, preguntaría no otras cosas. <laughs> vamos al Yo nunca, nunca. Yo nunca, nunca. No, no, no. Si pueden agarrar oh. sus termos o, sus, o lo que quieran tomar. Mm. Ya saben cuál es el yo nunca nunca. ¿Se han jugado o no? Sí, claro. Sí, sí sí Ok, vamos a echar dos rondas. Cada quien va a decir alguno. Yo voy a decir uno, Igor. Y ya, si alguien quiere comentar un poquito más de la situación, pues ya, pues comentan un poquito más. Yo tengo, obviamente, <coughs> porque ya luego se me acaban las ideas. So, ustedes me mandan muchos mensajes y ya hay quien los pongo. Ok, yo nunca nunca. Eh, este ya lo habían preguntado. Ay, no eso está muy fuerte. Yo nunca, nunca he sido infiel. Oh. Yo nunca, nunca, o sea, ¿nunca? Si lo hiciste, tomas. Si no lo hiciste, no tomas. Ah, yo sí tomo. Ok. Bueno, te va a ti. Ahora preguntas otro yo nunca, nunca. Yo pregunto. Puedo explicar algo, ¿no? Sí, si ¿Sí quieres Necesita explicar. Sí, como sí, o, o, sea, o sea, si quieres, sí, claro, si quieres elaborar. Sí. No, por ejemplo, nuestro, uno de nuestros testimonios que usamos con mi esposa, creemos mucho, o sea, nuestra fe se basa en una persona que es Jesús. Eh, vuelvo a insistir, en ninguna religión en particular, ni adoctrinamiento de niños, ni cosas así. Eh, mucho en la libertad, incluso muchas veces hemos tenido como conversaciones en nuestra vida de, oye amor, o sea, estamos bien, somos lo suficiente, qué es lo que tú deseas, qué es lo que no deseas. Eh, nos amamos, o sea, yo siento que es la mujer de mi vida, pero también creo en que las personas, los seres humanos, no son tan malos muchas veces como creemos. Me gustó delante que lo dijiste, hermano. Tampoco es que el que hace bullying es tan malo. Siempre hay una historia. Exacto. Y siempre hay un ser humano que estamos en crecimiento, en aprendizaje y parte de esa vida que yo te decía que nosotros comenzamos desde muy pequeños. Eh, yo la verdad mis interacciones de vida comenzaron sin el consejo de un padre o sea fueron nadie me explicó algo sino que simplemente tuve que interactuar eh, digamos que mi entorno también no era me quedaba en distintas casas en muchas situaciones y no lo digo como excusa sino que al contrario quiero ser empático con las personas que han llegado a ser infiel y, y no estoy hablando del que a lo mejor el que calcula las cosas y lo quiere seguir haciendo una y otra vez, sino que en el momento muchas veces te encuentras con situaciones y yo en mi juventud, a los 17 años debuto en primera división y el Facebook literal pasa de tener, no sé, 100 personas, a lo mejor no sé, 50 personas a tener 5.000 y me acuerdo que hasta me, se me bloqueó el Facebook bah, 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 porque eran números o allá sea, demasiado. Y, y estoy marcado de esos mensajes porque yo estaba tranqui en mi vida y de repente me invitaban chicas porque había debutado y me había convertido en la promesa de Chile claro entonces tuve, estuve expuesto a muchas estas situaciones y yo creía que la vida era eso yo no vi un, un matrimonio muy bien formado por lo tanto en el otro extremo existía mi esposa una familia que se habían casado, con hermanos que las cuidaban, y a por acá todo otro, no sé si llamarlo no bien constituido, pero sin duda la falta de mi padre eh, influyó. Entonces me voy exponiendo a placeres, al final yo digo que cuando eres futbolista, no sé si en tu caso, hermano, pero es como que tuvieses poderes. O sea, lo que era increíble, lo que pedías, estaba ahí. Estaba ahí a la vuelta. Exacto. Imagínate con 18 años, con 19, con 20, con 21. Y con toda la fama. Exactamente. Entonces en ese tiempo obviamente nosotros éramos novios. Y ahí llega ese momento donde yo recuerdo empezar a tomar noción de la vida. Para los que no saben, existe la parte de la corteza prefrontal, si no me equivoco que se termina de formar como a los 25 años, no lo sé exactamente, pero lo he leído. Y creo que ese es, es un momento donde terminamos como de madurar o convertirnos realmente en ese ser humano que sabe tomar bien una decisión. Tú no te hablabas de los 17 o 18 años que te dicen qué quieres ser el resto de su vida uh -huh. y todavía no estás ni cerca de, de, de saber. Esa es la edad en que te tienes que decidir muchas veces. Exacto, totalmente. Entonces, pues en ese tiempo yo me di mis vueltas, mis, mis <coughs> momentos, y cuando empiezo yo me imagino que se empezó a formar ahí el, el, el cerebro y me empecé a sentir mal conmigo mismo, porque obviamente existe un amor genuino, y yo decía, esto no está bien, esto no está bien, esto no está bien, eh, y empecé, a, creo yo que la vida me puso personas alrededor, que empecé yo a ver otros modelos de vida. O sea, llegó un futbolista, por ejemplo, que tenía a su familia bien constituida, que sí pasaba tiempo, que sabía esquivar todas estas invitaciones que existen. Todos los accesos que tienes por la fama y por todo el Exacto. rollo en el que están metidos. Entonces llegó un ejemplo para mí que yo creí que no existía. Y pues cuando vi ese ejemplo, me acerqué a esta persona, empezamos a, a conectar y no sé, hubo un momento en mi vida que el cerebro hizo así clic. Y yo le digo, amigo, te digo algo, yo ya no puedo seguir, le tengo que contar todo a Caro. Y a todo lo que me decían, o sea, no, eso está mal lo que estás haciendo, pues ahora me decían, pero no le cuentes, porque obviamente iba a haber un daño, unas consecuencias. Eh, a la Exactamente. Pero no sentía yo que no, no, no podía seguir mi vida de esa manera. Y para mí fue como que se cayó un velo. No pido, no pido que le crean, por favor, a los que hacen estas situaciones. Simplemente fue como fue conmigo. Y me ha pasado que a veces nos, nos llaman amistades o personas desconocidas. Porque como que no, no sé por qué nuestra historia es como conocida entre las, entre las catacumbas ¿sabes? y entre las alcantarillas. Y a veces nos han llamado, oye, amigo, no, es que escuché tu historia y decidí hacer lo mismo. ¿Me puedes ayudar? Y yo como... Verga. Claro. Pero te entiendo, te entiendo por lo que estás pasando. Eh, creo que no, no era tan maldito como como a lo mejor parecería a simple vista, pero también la otra persona tiene la total de decisión de decir, oye, esto se acaba. Entonces, en todo el amor, en todo el cariño que existía, pues hubo una, oye, mira, sucedió esto y no sucedió una vez. Pasó tanto, 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 tanto y y eso pasó, que mi amor, nuestra casa fue un infierno en ese tiempo, ¿no? Fue un infierno, íbamos a decidir, bueno, se, estaba la decisión de separarse y sucedieron cosas en el transcurso, eh, o sea, sí, diosidencias, eh, temas de pasajes, y que se iba y después no, y después la presentación de nuestra hija y eh, al parecer, claro, empezó a haber cambios, no sé. Yo también soy súper directo, o sea, todo mi entorno me conoce muy abierto y muy directo, y incluso cuando algo me molesta también lo hago saber o tú te das cuenta. Entonces fue como, la, lo, no sé, lo explico así como sencillo la calle. Es el mayor error de mi pinche vida, me está haciendo sentido ahora. Y pues qué quieres que te diga, me explico, o sea, lo siento y ahora tienes toda la decisión para hacer lo que sea. Y bueno, lo primero que hice, Caro, me dice, sí lo digo, ¿no? Olvídate que tienes mujer, espero que nunca se te olvide que tienes hija. Ay. <laughs> y la cosa wow. es que pasaron el tiempo, pasaron los años y aquí nos ves. Eso pasó cuando teníamos, ¿qué? ¿23, 24? Sí. Pero... Caro, bueno, Caro toma la decisión de irse y ahí yo le digo, bueno, si, si un día decides volver pues quiero que sepas que me gustaría estar contigo para siempre, etcétera, etcétera. Y paso. Ay. <laughs> o sea, bravo. Pero por favor, no, ¿cómo no, se no, llama no. esta palabra? Te voy a aplaudir muchísimo porque a no ver. Romanticemos no romanticemos las no, cosas que están mal. Te voy a aplaudir mal, muchísimo ¿eh? porque de verdad qué valentía. De pronto cuando eh, cometemos el errores, el aplauso es sí. admitir el error. No creo que romantizar sí. eso crees es Darle, sí, Mucha es darle, no lo darle frente a lo, que, a lo que hiciste, que lo estás eh, afrontando, que toda la valentía que tuviste para decirle de verdad a Caro, eh, pocas personas tienen esta valentía uh -huh. para reconocer y decir, a ver, yo no estaba en el entendimiento, sucedió, y que seas consciente, que hagas consciente de una situación que sabías que, que podía perjudicar el corazón de, de tu mujer. Es, sí, claro. es increíble que tú lo hayas abierto así, pocas personas... Eh, no voy a hablar de géneros, pero realmente pocas personas se atreven a decir eh, cuando la riegan, uh -huh. o cuando ponen el cuerno, digamos, y sabías que ibas a lastimar, pero aún así lo, lo asumiste, asumiste tu responsabilidad y qué padre que, pues que al final, sí, eh, el amor, pues, eh, fluyó y triunfó y, y ahora están juntos uh -huh. y que, a ver, no, no somos perfectos y toda la gente sí, claro. cometemos errores, uh -huh. pero qué bonito porque... De verdad, sí es un gran mensaje para los Pinky Lovers, porque creo que nadie en ningún programa que hemos tenido ha hecho este reconocimiento uh -huh. y este, este mensaje tan importante. No es como que lo tengas que hacer sí, y claro. me dices tú que tus amigos te hablaban y tal, pero esta fortaleza que tuviste para para hablar con tu mujer y para decir y todo es, es increíble. Así que gracias por, por contar tu historia. Sí. Y qué padre que ahora siguen juntos y que están más fuertes con un... Y sí, luego decimos tener nuestra segunda. Y hija. que lo platiques aquí, gracias por compartir tu historia. Y podría haber sido fácil mentir y pasarte la pregunta y se acabó. O sea, es, sí. es vulnerable. Ajá. Eso creo que la gente a la larga lo agradece. Por ejemplo, yo tengo, creo que a ti te pegó mucho más joven pero en una etapa donde estás recién entendiéndote yo a los 17 nada todavía o sea era una etapa donde recién la fama me pegó fuerte a los 23 recién como una edad donde entiendes un poco más y por ejemplo a personas como tú que lo que estás diciendo ahora puede cambiar muchas cosas para uh -huh. muchas personas que están viendo esto puede haber un chiquitito ahora que está a punto de pegarle la fama y esta historia le puede servir para valorar lo que realmente importa en esta vida uh -huh. vale la pena la fama es una es una, es una cosa que, que no puede explicarla pero es te cambia la vida de un segundo a otro o sea a mí por ejemplo me pasó eh, que yo trato de buscar ejemplos no de no me puedo basar en mí mismo porque la única forma de caerme con la piedra es cayéndome pero si busco a otras personas que se cayeron con esa piedra y son honestas uh -huh. yo puedo aprender esa piedra quizás tratar de evitarla no y creo que es muy importante buscar personas que son honestas que en, en muchas veces en estos medios es más fácil quedar bien es más fácil decir no, yo no hice nada de sus errores, yo soy perfecto y siempre he sido así, denme like. Pero es, es difícil ser honesto, pero para mí, por ejemplo, me pasó mucho de cuando empecé a explotar ¿no? esta fama, no. empecé con ciertos suscriptores y ver que esto se veía más y más grande, empiezas a notar las interacciones cuando sales o fin de semana, empiezas a notar cosas, eh, entre otras cosas, empiezas a notar tentaciones, etc. Y yo empecé a analizar... Uh, quizá ejemplos que no podía ver en el momento no tenía un amigo que estuviera pasando por lo mismo mi entorno, no existía un ejemplo con el que alguien te pudiera decir eh, yo entiendo por lo que estás pasando y empecé a buscar ejemplos, ver documentales, ver personas gente, entrevistas de personas honestas, gente que de verdad te contaban la verdad y te empiezas como a entender cómo puedo evitar esa piedra ¿no? y mm. se agradece a las personas que te, que te cuentan que te empezaron con esa piedra porque tú puedes empezar a planear y a entender. Por ejemplo, a mí, yo por un montón de tiempo, cuando empecé empecé en internet, en mi casa, muy tranquilo, cuando llegó a la televisión, eh, entrevistas para preguntarte un montón de cosas. Yo evité eso. Eh, en Chile, al menos, eh, por un tiempo, me gané como la reputación del tipo que no da entrevistas. Y mucha gente pensó que era porque me creo en muchas cosas, pero era mamón, yo... ¿Cómo dicen aquí, ¿no? ¿Cómo? Mamón, dicen aquí. Claro, claro, un medio mamón, ¿no? mamón. Y Yo lo hice a propósito porque yo, por ejemplo, yo venía de hacer videos, ¿no? subirlo a internet y ya. No hay no hay ego, no hay solamente quieres conectar con gente, no hay números crecen y la gente te sigue, pero no no lo procesas. Pero empecé a notar cuando empecé a hacer entrevistas, la gente te trata, te empiezan a subir el ego. Te empiezan a decir, "Tú eres cabrón, tú eres lo máximo." Y tú como, "No, tranquilo, si yo estoy haciendo videos, estoy haciendo lo mío." Y pasa, y empiezan a elevarte, "Tú eres joven, cuando la gente te empieza a elevar mucho, cuando el entorno, la fiesta te empieza a llevar, eh, es, te ciegas de todo y te empieza a cambiar como persona. Y yo he visto documentales, empecé a, como a tratar de entender qué pasa con las personas que son víctimas de esto demasiado y para dónde se va su carrera, para dónde su norte se va para otro lado. Como en vez de preocuparse de lo que amas, se va para, no sé, la droga, el alcohol, los excesos. Claro. Y cómo se van para otro lado. Yo dije, vale, entonces... Viendo gente honesta como lo que estás haciendo ahora, eh, me sirvió mucho para decir: evito evito eso. Estoy, estoy recién entendiendo qué es esto. Estoy recién entendiendo que se siente. Era un club donde te ponen en la mesa VIP y te lanzan alcohol, y porque, porque entras al club. Y que te, todo te lo dan gratis. Empiezan todo el mundo a darte cosas gratis. Todo el mundo te quiere. Te quiere. Todo el mundo te, te quiere. Todo adabar. el mundo te ama. Todo el mundo te quiere dar cosas gratis. Todo el mundo te lo da. Pasa la vida de ser. De, de, humilde, sí. de no saber, de, de no tener dinero, a que te lo den todo gratis. Y eso, si no estás preparado, te confunde. Te, te puede. Tu norte te lo lleva a otro lado y te pierdes la cabeza. Yo evité a esa gente que te quisiera levantar para evitar eso. Y ya cuando estuve más formado, cuando ya empiezas como a madurar, como dices tú, mm. no tenía idea de lo que decías tú, pero a los 25 años, que choca con mi edad, empecé como a volver a decir: Ya sé quién soy con esto encima. Me conocí a mi Germán sin esto. Ahora ya recién ya empiezo a conocer a Germán, en tu caso a ti te empiezas a conocer, ¿no? Sí, no. Con esto fama, atención, y ya lo procesas, como que ya entiendes qué significa, ya lo puedes absorber mejor. Y sin gente honesta, que ya ha pasado, que cometió errores, que aprendió, sin eso no, yo no habría tenido un ejemplo, por ejemplo, de, de, de aprender. Porque hay mucha gente, sí, lamentablemente en la que industria hay mucha gente que momento. es como, ¿cómo digo lo que me hace quedar mejor ahora? Uh -huh. Y de eso yo no aprendía nada. Yo aprendía de la gente honesta, uh -huh. que aunque duela, puedes admitir tu error. Okay, y eso, claro. con eso uh -huh. yo crecí. Así es que, que le, le ha dado una, hasta algo positivo a la vida. Le ha dado un propósito. O sea, hoy día, por ejemplo, estamos desarrollando algo que ya está pronto de ser un hecho. Pero tiene que ver con gente aquí en México que, que justamente tiene lo, los bienes para poder desarrollar estas cosas a través de los contactos y las cosas para poder porque no, no existen, en la escuela no te dan esos, va esos valores, me explico. Y de repente dicen, en poco. las casas... Acuérdate, perdón que te la... lo diga, pero los fomentan a veces. Los amigos sí. te Totalmente. fomentan. Bien. Es como, sí, tienes que hacer eso. Totalmente. Sí, porque y... eres más hombre. Te lo valida, que tú, medio o sea, sí, lo... medio... Es... Pero, no, los culpemos, ¿no? No, no, o sea, no, 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 no. Exacto. Pero es como ellos lo que imaginan que la fama debería ser. Exacto. Es lo que ellos visualizan. Quiero ser famoso para llegar a alcanzar eso. Y cuando tú estás en eso, tú como que no quieres eso. No. ¿Me explico? Pero bueno, estamos en no, ya está desarrollado, está bajado, está, está aprobado. Estamos esperando la fecha indicada porque po podría existir la realidad de unas uh, academias con una enseñanza distinta eh, basada en los talentos urbanos wow. eh, para poder dar esos valores o ese tipo de enseñanzas. Bueno, en mi caso a los futbolistas, pues tenemos amigos. ¿eh? gestión de, de emociones, o sea, prepararlos para eso, porque mi vida fue no estar preparado para nada, me explico. Y la vida te fue forjando y a través de eso mi mente decía, yo no quiero que esto le pase a otro, que no quiero que le pase a otro. Y un día bajó la idea y, y buenos amigos nos dijeron, hágala, 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 Y bueno, está ahí andando. ¿Está <laughs> oh, qué bueno. ¡Wow! ¡Ay, qué bonito! Yeah. ¿Qué, ¡Qué fregón! Ay, de, de este yo nunca, nunca no había, habían salido tantas cosas tan interesantes. Vamos en el primero, ¿no? Cuando saquen... Primero, bueno, cuando hagan este proyecto... No, el primero nunca, nunca... Voy a ¿Cuál me voy cuando a tirar ahora, ¿no? cuando sí, realicen sea, este ya proyecto, ya sé, por favor avísenos y por supuesto tienen que venir aquí ah, a, digo, te, que, ah, a compartirlo. O te vas tú. No, dale, dale, dale tú. Dale, tú. De verdad, Pinky Lovers <laughs> es tan sabio lo que están diciendo y qué bueno que haya dos personajes tan increíbles y que están tan famosos y que puedan compartir estas historias. Creo que parte de lo que ustedes agradecen cada vez que tenemos un capítulo es que, que las personas que están aquí, que cuenten sus historias reales, de verdad somos todos seres humanos, todos tenemos vivencias, todos tenemos errores, cometemos errores y todos estamos, pues esto, viviendo el día a día y aprendiendo. Porque, pues, si no has, si no tienes este aprendizaje y si no la riegas, pues uno no, eso, no aprendes, ¿no? Entonces, qué bonito, gracias por compartir, de verdad. Y sí. cuando tengan su proyecto, de verdad, esperaría que, que vinieran aquí a Pinky Promes a, a contarlo. Bueno y bastante. Germán, gracias también por este. ¡Ay, qué bonito el yo nunca, este yo nunca, nunca, este uno. Un llor... Llevamos uno y ya, güey, increíble. Eh, reconocer que Germán dijo que no lloraba acerca del tema que tratamos delante hace años, ¿no? Wow. No, de hecho, de o sea, hecho. aquí, como. A un punto en el que de hace. Eh, creo, que, creo que. Creo que todos en, a distintas edades hemos pasado lo mismo. Creo que sí. es diferente abrirse con una persona que te entiende. Uh -huh. Creo que eso es, es muy diferente. Así que nada, se agradece. ¿Puedo agregar Gracias. algo? Es que ver, me parece importante, porque yo tú imaginarás que como se hizo conocidillo este tema nuestro he visto algunos aprovechándose de lo de la de situación. La situación Entonces yo diría, por favor, o sea, no normalizar esto, o sea, no tiene que ser tu historia, más Carolina si hubiese tenido que irse y dejar esto hasta aquí y tener una buena relación por nuestra hija, o sea, o sea, hasta yo, hasta yo hubiese dicho es lo que hay que hacer, ¿me explico? Y de repente ver que a través de ciertas situaciones, porque era genuino, cambios que a lo mejor yo los iba a terminar viendo a lo mejor con otra persona o hacia mí pues poder tener la madurez entonces no normalizar esto y también entender porque he visto a, en otras situaciones te imaginarás que como me pasó nos toca estar como como eh, que lo de, notas de, de psicólogos Exacto. ahora con otras historias no y, y lo notas lo como que tienes un detector de que mmm, como que somos nosotros hace unos años mmm. entonces a veces la gente cuando no quiere tratar sus propios problemas Busca solucionar los problemas de los demás. Me estoy refiriendo a gente que quiere opinar de lo que pasó, por ejemplo, por esto podrían opinar todos. Entonces, güey, o sea, enfócate en tus problemas. Caro, hace poquito le tocó dar un, un, un consejo y le dijo: Oye, no, es que vi que pasó esto con esto. Y tú dijiste algo así como: ¿Y cómo tú sabes? Porque hoy en día es más normal lo de una relación abierta. ¿Me explico? Ah, no, es que sí. supuestamente estos están juntos y no sé qué. Y Caro, así como: Oye, tú tienes varios problemas en tu vida como para estar preocupándote de los de allá. Y tú sabes, a lo mejor ellos tienen una relación abierta y tú crees que esta persona. Y esa persona literal más le cayó, como dicen aquí, el 20, cerró la. Vale de agua fría. Exacto, y por favor, la invitación es a que cada quien tiene su vida sigan conociéndose a sí mismos y, y, y no opinar tanto de las cosas que no sabemos. Claro. <laughs> Pero qué bonito que salieron avantes de esta, de esta situación. Así que es interesante lo que dices, lo que de que eso pasa mucho. En, a mí me pasa mucho de, de que ves, ¿no? Eso de que a veces por una foto en Insta de alguna cosa, de que una pareja, no sé, una foto de que está mirando para otro lado, empiezan a hablar, eh, no es que esta persona le pasó esto, y empiezan los yeah, comentarios. No. Yo digo, basado sí. en una foto... O sea, como una foto conoces toda la vida. Toda la vida de persona. Es increíble persona. Como, la, como a veces eh, la, 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 El kawin, no sé cómo. La, no sé, sí, es la, el, el, chisme, el amarillismo, el chisme, el chisme, el, el chisme de, la carnita. O sea, quieren la, ver ahí a veces, como. A veces, nada más alguien le pone algo y ya se dejan ir ahí. A veces basado en la telenovela. A veces basado en nada. Exacto. Es fuerte. Eso. Pero bueno, sigamos con el yo nunca, nunca. A ver, ahora te toca a ti, eh, Germán. Oh, no, vamos, así ¿no? ¿no? Como Igor? quieran. Es que, es que, no, es que, mira. Ah, yo ya dije igual, exacto. Tenemos la misma. tenemos la misma. No, te toca una a ti, Igor. No, te no una. es que contigo, ah, ¿tú es, es que contigo, que contigo va mejor, contigo va mejor, contigo Pero mejor, puedes contigo aventarla al aire, puede ser que la hayas hecho, no, o sea, aviéntanos No, va contigo, va contigo, yo creo que te tienes que hacer tú. Yo, yo nunca, nunca he tenido una relación algún afer, algún amorío o cualquier situación que se parezca a las ya mencionadas con un futbolista. No, no follé. <laughs> nah, yo no, yo no, no voy a elaborar, pero sí, sí te voy no me me a... ¿En serio? No me aco sí, ¿Eh? La frase que empezó, yo no me aco... Me quedo... No <laughs> <laughs> No sé, me. me no, es no, que, es que dijo, no eso, No, pero... yo no me. Aco, yo no he tenido una relación. Este. Fue fugaz, pero. Y besos. Ahí. O sea, ni siquiera como faje. ¿Saben qué es faje? No, hombre. No, hombre. No, no puedo nombre, decir el nombre. No, hombre. No, hombre. No, no, no. 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 Inicial, no. inicial. Pero seguro no No, sí ya no. Vamos me a saber, perfecta! Ay, sí. Equipo, equipo, equipo. Equipo, equipo también. Sí, Son 24 equipo. jugadores, muchos años. Sí, fue hace algunos años. Tengo 39 y sí fue hace... No voy a no es que si con los años ya más voy a valer madres. Fue hace muchos años. Ok, ¿qué equipo. Estuvo pa no voy a decir el, no, equipo. el equipo. ¿Cómo vamos a saber? Estuvo padrísimo. No, duró un mes la verdad, pero sí, sí sí equipo, tuve ahí una equipo, una historia equipo, de amor. Equipo, equipo, Seguramente si lo ve vas a ver. Entonces yo no yo no quiero decir quién fue. Un saludo. No estuvo padrísimo, pero ya este no se pudo y estuvo eh, raro. Ya no se puede decir porque hubo muchas cosas. Pero era más ahí. joven también. Sí, claro, estábamos solteros y toda la cosa, pero... Todo bien, todo bien, sí. Pero sí, tuve ahí... ¡Salud! ¡Que sea un rey! ¡Del 1 de al 10! ¡Mi marido de luna sí luna al sabe quién! ¡Del de okay, de 1 al 10! ¡De 1 al 10! ¡Del 1 al 10! ¡Del 1 al 10! ¿Cómo? ¿No sea un rey? ¿De números de los... De, 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 de los... 1, 0... En diez. esa edad, en ah, ese no, tiempo. Diez. Ah, no, Super 10. 10, 10, bien, bien, bien. Super 10, me la pasé bomba, pero duró muy poco. Duró muy poco, pero... Pero no hice todo, cálmense. Solo besos. Cabina, no apoyen. fue, Ya ustedes ya saben también. Es un lindo fue, recuerdo, sí. un lindo bueno, aprendizaje. Los prendemos y se prenden rápido. Nosotros, no, ¡Ey, ey, sí fue muy lindo. no los había visto. Es que sí, fue muy lindo, muy genuino. Está, Estábamos chavitos. <laughs> Estábamos muy chavitos, pero sí estuvo padre. Bien, la verdad, bien, sí. Vaya, estoy tomando. Bien, bueno, <laughs> ya, Germán. Germán es que te va a tirar. Era nueve. Nunca. En la selección. <laughs> uh, ah, ya. A ver, no sé cómo se llama esta frase y quiero decir. ¿Cómo, ¿Cómo le dicen al.? al yo el, nunca, nunca. Ah, no, no al. al... Eh, ¿Qué? Al apoyo. Eh, eh, ¿Cómo le dicen, ¿Cómo le estaban diciendo al.? Ah, bravo. ¿Pinkilicious? Yeah. Ok. Yo nunca, no, no. Yo nunca, nunca he pertenecido al. ¿Cómo se llama este? High ¿He hecho Fly el pinkilicious? En, eh, aviones. He hecho... en aviones. Ah, ¿he hecho el Pinkilicious en un avión? Sí, yo como... no. O sea, Faje sí, pero no, no, no ah, todo. Ah, ya. Ah, sí, pero no todo. O sea, cuenta Faje. Sí, o sea, sí, no, no, sí. Todo, cuenta. O sea, todo, o sea... Pero... O sea, no, no, lo... lo... No interacción hecho no, sexual. Esto he hecho la interacción, claro. pero interacción, no, interacción, no he hecho todo. Interacción sexual. Esa es básicamente la pregunta. Pero qué incómodo, ¿no? Por eso pregunto, o sea... Ah, ya. Ah, ya. Ah, ya. Bueno. ¿Tú no? ¿Mi amor, te ¿No? doy? Oh, no. No. Oye, no. Espérate, que es muy incómodo, ¿no? O es sea, hacerlo es completamente... Vivo, no. No, es, 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 ¿Por, ¿por la, qué preguntaste? Cerca, ¿Te gustaría? ¿Es tu es que cuando tienes hijos, no, no, pregunto, hermano, hay que buscar pregunta, el lugar. Ah, este es el único lugar donde... Claro. ¿En el baño o en dónde? No puedes ir. ¿Quieres compartir tu historia? <laughs> la verdad, no la verdad no oye es que siento que el baño es de verdad muy pequeño pero cada tú también vez... tomaste pero pues, sí tomé pero solamente hubo faje o sea no fue completo tú sí completo pues yo, tú cada quien sus barbies pero historia, yo no he dicho no, nada historia, historia. No, cuéntanos no puede... tú pero cómo en el no. baño sí cabe es que yo sigo preguntándome en el baño no cabe uno bueno uno se las ingenia, verdad seguramente no sé esa sigue siendo mi fantasía. Además, no hay hay especificado. Son locuras, sea... no, son locuras, fantasía, entretenciones, que la verdad... Exacto, sí, pasan cosas, rompes la ley, pero estuvo todo... A ver, te ¿estuvo te ¿Rompió la ley? Ah, no se puede contar. <laughs> no, porque tú crees que en un avión está permitido? No, creo que no. <laughs> pero Entonces... no te van a llamar la aerolínea ahora, como me acuerdo de saber. <risa> <risa> no, <risa> obviamente no, pero digo que no está bien, o sea... ¿Te imaginas? Vamos, ahora todos lo, todo los aviones, ver, todo. Ta, 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 fue fue, fue, fue en el ¿no? En estos asientos que se hacen camita, ¿Premierías esas cosas. Uh, o en el baño. Podría ser, podría ser. <risa> <risa> bueno, pues ya, ya, ya contestaron. Ya se puso, ya, Caro pobrecita anda ahí. O sea, Caro anda contestando todo. Pinky Lovers está aquí atrás. Pues, algo no, tienen pobrecita. que hacer las Pinky Lovers y quizá en, cuente, <laughs> en el futuro se cuente o algo. Exacto. Pinky Lovers, vamos a jugar el Bastardiente. Oh, 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 oh. Que es lugar para el Pinky Licious. Posición en el Pinky Licious. Palabra para gritar durante el Pinky Licious. Y nombre de la... Kaku. <laughs> ¿Qué es eso? Del Kani? nepe, que es como, o sea, pues ah. el nepe es tal O... La cuchicuchi. <laughs> no. Ya voy. Ok. Ah. Stop. Y... Ok. Basta, basta, uno, basta, dos, basta, tres, basta, cuatro, basta, cinco, basta, seis, basta, siete, basta, ocho, basta, nueve. Chacalona, ya. terminé. Ok, ya está. Ok, lugar para el shoes un iglú. Ah, yo también ah. dije iglú. ¿Y tú? Pues yo la trabajé un poco india. Muy bien. Ah, Pero tú y yo ya, 50, ya. tú pones 100%. Ya. Ok, ¿50? 50 porque lo puse. Ok, ¿India? posición en el shoes puse incómoda. Yo puse la isla. Ah, bien. Una posición. Isla. ¿Cómo podrías explicar? Posición isla. A ver, espérate. Aquí está este muñequito. Por el, porque me no, imagino la aquí, palmera al medio, en el ombligo, está. ¿no? Ay, no. La. No. <risa> 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 o sea. La isla. Ok, isla, ok. ¿Y tú ¿Te imaginas? Putiste? Amor, hacemos la isla. <risa> 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 Vamos a hoy hacer la isla. ¿Y tú qué pusiste? Inmersión. Posición, inversión, ¿cuál In era? Inmersión, o sea, ah, inmersión. De sumergirse. Ah, sumergirse, yeah. ok, muy bien, 100% todos. Ok, palabra para gritar el Pinky Licious. ¡Ingesu! Ah. <laughs> ¿Qué cuerda? Ingesú. es que aquí hay como que hay una, no me sé, halló... si con... Ingesu madre, un... una cosa así, ¿no? Ingesu madre ah, o así. Yo Intencionalmente, sé que es con H, pero le puse, híjole. Ah, era con H, sí, cero. Pero, pero. Pero, 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 pero. Yo no eh, sé. Bueno, de hecho, Ingues, no sé si. No es con I, ¿no? Yo no o sé es si es una palabra, ch. pero yo puse I. <risa> <risa> Va hasta el movimiento. Muy bien, ¿no? 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 Ser con Así, con muy bien. bien. 100%. Te la vamos a dar, <laughs> la verdad. Porque... Te iba a decir ah, algo, no. pero ya no. Nombre <laughs> para, el, para la Kaku o el Nepe o la Cotorra o como le quieran llamar, Pinky Lovers. Este nombre puse. indecisa. Pues puede, ser, puede estar indecisa. Puede estar indecisa para el momento. ¿La pillaba indecisa? Por aquí o por allá. ¿o qué? Ah, 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 no, no, Eso no? se escucha. Se escucha la producción, amiga, no? ¿Sí Está microfoneado. Por aquí, o por, allá, <laughs> por aquí o por allá. Ok, el tuyo, ¿cuál fue, Igor? Ichu. Ichu? Sí. ¿Qué sí. Es simpático. Pero tiene algo no, que. No ver en chile qué? En y chupa. <risa> <risa> no, ok. a mí no se me ocurrió nada. Ok. Pero no nombre No, bueno, amigo. para, le puse. Volví a repetir, le puse. Eh, la, la isla. <laughs> Ay, no. <laughs> que no se no, me, no, no. No me ocurrió no, nada. No, Germán, Germán, ahí tiene cero. Eso, eso es cero. Ya, ya, no se me okay, ocurrió nada. Ok, siguiente. Ahora te va a ti, Germán. Dices A y te ya. para Igor. Esperamos un poquito más que pase la ahí, ¿no? A ver. Sí. Mal, Dale. 1, 2, 3. Stop. Basta. N Basta una, basta será? dos, basta tres, basta cuatro, basta cinco, basta ocho. Basta nueve. ¿Norte? Basta. Es que quiero que lo completen. Diez. Ya, no sé, no, no ay, se me ay, nada ya todo mal. A ver, lugar para el pinky La nevera. Nevera. Ah, bueno. Yo le puse la, la NASA. <laughs> Vas a ir despegando la luna Muy bien, muy bien De verdad, pues Muy bien De verdad, ¿eh? pues porque uno está Mil caliente Y usted ahí gracias. como que se templa En realidad que no lo vamos a Algún vivir Algún día Algún día <laughs> <laughs> Yo puse Noria Noria, ¿qué es Noria? En la Noria En la Noria, ok Ah, ya, yeah, ya yeah. 100% Los tres 100% Noria Posición en el Pinky Licious Pues norte, ¿no? Al norte yo estoy pensando, yo estoy pensando, creo que estoy equivocado, yo estoy pensando en, en nombres de posiciones. Sí, pero es que yo también pensaba, pero tú no sí, tienes yo que inventar. yo estoy inventando. Yo también estoy inventando. Yo puse el nadador. Una nadador. Se me hace una nadador está <laughs> bueno. Pero, pues, ¿por qué no me dijiste es posición, antes? Norte. Esa, la sí, isla, la, aquí, la posición. No. El nadador, ah, eh. está, pues muy tarde. Estoy un libro entero. muy tarde. Yo puse norte. Pues norte también está bien, bien, bien. No sé, eh, eh, Dudosa producción, amiga. Norte o sur, este o ¿Dónde oeste. está Dani? ¡Dani! No, norte. Espérate. No, espérense. Estoy bien nor norte, sur, este oeste. Norte, norte viendo. Ah, bien. ya, ya. Sí, o sea, norte tiene sentido. Sí. Viendo al norte. Sí está, que sí lo Ya usted ya me entendieron. O sea, yo no me imagino, pero bueno, puede ser. Yo no imagino. amor no sé qué oh, hoy día si hace sí. amor. No, dale una del norte. <laughs> no sé. Es, es, ¿Tú es... qué pusiste? Yo puse la nuca. ¿Nuca? Sí. Posición ah, te nuca. Por lado. Ah, pues puede ser como. No. <laughs>

no, pare, sigue, sigue. Esto estaba mejor. Esa es la que canta. Eso fue adecuado para el programa. Ya se dan. Lo mío es. No. No. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 ¡Ay, esa es la verdad! ¡Ay, qué No sé. No sé. 100% los tres. ¿Nombre para el nepe o cotorra o lo que le quieran llamar? Ne. Yo puse ne. ¿Nel? ne. ¿Podría ne. expresarte? Ne. O sea Ne, ne no, nel. ne. ¿Ne? Como en la película muy bien. O sea, dame me. tu ne. 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 ¿Ne? No, pero... ¿Ne? O sea, no... Mm, 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 no. Ne. Ene. Ne. Dame tu ne. <laughs> Nee. No. <laughs> es una canción okay. esa, ojo. no, ¿Es una nee, 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 nee. Nee. Dame, no no canción. No, no Pero la puedes hacer. <laughs> Yo me puse, me ayudaron allá, Nutria. Oh. Ah, sabio, Yo pensé que era del coso. Ah. Sí, también es del coso. Sí, de las dos. Sí, sí. de ambas. O sea, masculino y femenino. masculino y femenino. Sí, sí. Femenino. sí. Femenino. sí. sí. Muy sí. bien, bravo al sí. manager. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Que él sabe de eso. Todo, sabe. Dándolo todo. Yo puse no. Ok, pero ese es como abuelo, ¿no? No sé, nono porque yo Italia? me imaginé que cuando corres. Ah, no, la nona es. Pues ahí ¿cómo? dice sí, sí. Y pues, no, si haces no. así, dice no, 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 no. Ah, viene con, ah <laughs> viene con coreografía, <risa> ojo. <risa> con me lo imaginé. O se apagamos <laughs> de pie a no, darme la coreografía. Pero es, <risa> me lo imaginé. Hagamos el TikTok, amigo. No, 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 no. Ne. No, ¿Y el Ne. Va a ver, ¿cómo es el.? baile de la Nutria. ¿Cómo es el tuyo, Germán? Nutria. ¿Cómo se llama el tuyo? Espérate. El baile de la Nutria. 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 ¿Sabes lo que Nutria. No, 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 ne, nutria, no, no, ne, o sea? Nutria, no. no, ne. no, no ne. Nutria, no, no, ne, nutria, no, no. Ne. Nutria, nutria, no, ne. no. No, ni, no, no, no. Ok, 100% los tres. Ah. Bien, bravo. Eh, Somos creativos, ¿eh? Sí, sí, sí. Gracias, Susana. Y ya la última. Ok. A Basta. R Ya, basta uno, basta dos, basta oh, tres, basta ah, cuatro, ah. basta cinco, basta seis, basta siete, basta ocho, basta nueve, basta diez. Nombre para el Pinky Licious. No, lugar para el Pinky -Licious, perdón. Rama. Ah, una rama. En la rama. <laughs> y si se, se quiebra. Si subes sí, al árbol y sí. así. Basada en hechos reales. Basado en hechos reales. ¿En ¿no? serio? Pues puede ser una. Bueno, yo está hablando de un bosque encantado. ¿Tú? No, la verdad es que empezaste a contar y en el 9 escribí Roma. También me le gustaría en Rusia, eh, para que no sientan que, o sea, puse Rusia y Rama. Sí, yeah. yo puse Roma porque sería como, wow, nunca sí, he ido bien. a Roma y me encantaría. Ok. Cuando man? subamos el post de que fuma Roma, amor. <laughs> enra, en enra. Se me ocurrió nada. En Rabelo Ravelo, Ravelo, Italia, Ravelo. En Ravelo. Encima de la ramera. Tuviste cero. Nada. Ah, de gente. Ok, entonces 100, 100 y cargos cero. Que no llegué, perdón. Posición en el Pinquilicio Ruleta. ¿Cómo eso? Pues es una cosa así como. No, sí sé cómo. ¿Cómo te explico? Pues mira. Pues mira, es una cosa como así Ah, uh, uh, uh Ok, ok pues sí, Se entiende En veces sí, en veces no, encantador o no Ya vale, se entiende ¿Se puede cuánto... hacer solo una vez? No, Porque pues, yo no creo la, la misma ah, <laughs> Es que en Chile hay una posición que se llama rusa sí. ¿Como ruleta rusa? No, rusa, mm. la rusa ¿Cuál es la rusa? Hermano, no, por favor, hazla tú. No, por, por favor. Yo no la escribí. Yo no la A ver, este. Yo no la escribí. ¿En serio? ¿Tú te sabes la rusa? Que lo explique, claro que no está en pantalla. Que mira, que aparezcan las manos Aquí y lo explique sí. con las manos. Amor, ya, por favor. Pero tú que no estás en cámara. O porque tú quieres que pase a tu mujer a elaborar esa situación. No, la verdad no, pero. No, <laughs> o, no, o no quieres elaborar No, 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 prefiero, o sea, no, se puede explicar eh, Oye, es que primera vez que estamos hablando así no, bueno, si no, no, Está muy fuerte, ¿no? Se puede ¿no? dejar para que, sí. para que la gente lo busque ah, que lo busque, busque. me sí, encantó busquen, sí. pero si Es que, que si es real y es bien es sencilla Relacionado <laughs> a este video <laughs> parecer, ¿Qué es un video explicativo de un tipo eso, sí, Esto sí tiene un poco de censura, pero bueno, ok Me gusta la rusa La rusa Ruleta, ¿y qué dices tú, Germán? Puse el rastrillo. <laughs> ¿Me explico? Rastrillo. Eh, <laughs> como rastrillo, ¿no? <laughs> y le arrastra la. <laughs> rastrillo. A mí siempre la parte laboral. 200 le daría yo. <laughs> ok, sí, si doy 200. Me 200, 200, Gracias, gracias, gracias. Porque iba con uh, demostración también. Palabra para gritar en el Pinky -Lishus. Mira, para mí es Rico, rabioso. <laughs> Ajá, muy bien. Había muchas muy buenas. Me... Yo qué? tengo 200 o acreedas. Sea, te dijo, dijo una público. muy correcta. Me puse muy adecuadas, dos. güey. <laughs> Mira, el mío hay que usar la imaginación. Suponte tú que tu pareja se llama Roberto. <laughs> Por ende, la palabra correcta para quitar Roberto. <laughs> es, es de nicho, Abogado. es de nicho en dicho, la respuesta. Claro, es sí, de nicho. Sí, sí. Específico para las personas que eh, claro. un Roberto. Yo me voy a poner 200 porque si puse. ¿Y tú también contestaste 100, 100? No, 100. Ah, ya bueno. Porque si gritaste algo. Yo ¿Tú? puse. Bueno, sería como más rápida, ¿sí? porque ya sería como. Rózame", 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 Rózame". Ah, Rózame". Rosa es la palabra. Entonces, como Rosa, rosamés rosamés Ah, Rosa. <laughs> también. 100%. Bien, Siempre hay rosón, Pinky Lovers. Ok. Yo puse. ¿Y por qué te pusiste 200? En el otro porque puse rabioso ¿Por y rico y aparte hice el... Eh, el, el, el ¿Quieres ¿Qué no, regalar no, ¿Qué pasa con el que, es que pierde? Me estoy puto. asustando. Hice la actuación y todo, puse dos. No, el... Dice el, rabioso, no, no, rico, okay. el no privilegio, rico. De, la ah, privilegio tono, de la conductora. Y con tono, con tono y Dijo dos, dos. ¿no? Dijiste sí, dos. Sí, y tono y todo. Ah, ya, ya. O pues sea, hice como hasta el tono. De aquí, no me den dos, dos calificaciones, no pasa nada. Puse ratón y puse rorro. Ajá. Al nepe le puse ratón, ratoncillo, rorro. Yo fui un poco más. No güey, ratoncillo nunca le pondría. No, ratón, estoy tratando de ver la forma del ratón. Yo, yo le puse un poco el nombre científico y fue por, quizás ni siquiera lo científico, Le puse roedor. Ves, es que. No, es lo mismo. Siempre, como... Siento que, siento que ratones así pues siempre se meten en todos lados. También puedes decir la rata. Rata también. La rata, Pero no ese tono, la rata. La rata. Pero, a ver, ¿tú qué pusiste, Germán? Pues yo, basado después de... Digo pero Igor. Imagínate que desde los 17, o sea, son 12 años, viendo diferentes tipos de... <risa> de... <risa> En la ducha y la cosa. Entonces, ha <laughs> en una forma que alguna vez vi extraña. Rinoceronte, le pregunto. <laughs> <laughs> no, que diga, no, no, Muy bien, muy bien. <laughs> eh, 100. A ver, ahora sí cuenten sus puntos. A ver, 1150 yo tuve. 1200. Eh, no, yo perdí una 1000. ¿Cuántos <laughs> tuviste? Oh, ¿Ganaste tú? 1200. ¡Ay, bien, ganador! ¡Ay, ganador! ¿Qué ganó? Tengo sí, sí, miedo. ¿Concertaste? ¿Qué? ganas 2150. En... Oigan. El rinoceronte. El rinoceronte. rinoceronte. Un trofeito, el rinoceronte. Ahí te... te puedes ganar. Como es ganador. A ver, pero levanta también tu medalla y toda la cosa, ganador. Por supuesto. ¡Uh! Ganador también hasta el bastardiente. O sea, ya no ganes tanto, ¿eh? Entonces, sí, sigue ganando. Muy competitivo, sigue ganando. ¿no? Oigan. A las chilenas de chilena. A la chilena. <laughs> Bueno, pues ya acabamos el, el capítulo, pero antes de despedir el programa, quiero que digan por favor a Cámara 3 sus proyectos, todo lo que tienen ahorita eh, próximamente, sus redes sociales, y luego ya viene el Pinky Promise, que ese es después. Entonces, ah, si okay. quien quiere empezar aquí, redes sociales, no, próximos, adelante, adelante, adelante. Dale, Todo amigos. lo que quieran de anunciar, Mech, todo lo que tengan así. El... <laughs> Hay que pensar cuál de todo, ¿no? <laughs> yo creo que nuestra, toda nuestra comunidad nos conoce, yo tengo dos comunidades, una se llama La Taberna y otra La Trisecta mandamos saludos al bravo lobby. besos besos a la taberna y a la tristeza sí ahí también a los amigos que participan Kevin Álvarez y Layun eh, ya conté uno de los proyectos que nos mueven a nosotros como familia que va a ser algo de por vida un segundo proyecto que consideramos que es otra ala es que nosotros somos embajadores de una ONG eh, What is Life se llama eh, y consideramos que eh, es una realidad que está totalmente invisibilizada y que tiene que ver con la falta de agua potable para comunidades. Eso existe en diferentes partes del mundo, eh, pero nosotros nos enfocamos y está, ya hemos viajado a África. Eh, ya fuimos en junio a África, a Kenia, específicamente en, en Nairobi. Allí existe el campamento más grande de África de un millón de personas alrededor, fuimos a ese lugar, tratamos de conectar, de, de poder adentrarte, porque es un campamento, ¿me entiendes? O sea, hay peligros, hay muchas sí. cosas, y ya logramos terminar para que toda una parte una parte del campamento tuviese agua potable, pues para ellos eso son un poco luchadores de los recursos, eh, recursos básicos, de los recursos humanos. Entonces este ahora en diciembre para navidad fuimos a pasar navidad ahí con ellos wow. y decidimos dijimos que okay, ya tienen el agua pero creo que en mi vida particularmente y creo que mi esposa me acompaña en eso tiene que ver con que todos tenemos talentos eh, tú tienes un talento y, y puedes desarrollarla ya sea aquí con estas cámaras eh, como lo hiciste tú o de diferentes maneras y a estos niños sentí yo que había que ahora llevarles sueños entonces, al lado de ese lugar hay un espacio muy grande y les vamos a regalar como familia eh, un mini estadio eh, de fútbol y a ¡Wow! Te mueres ver a los niños allá descalzos corriendo. Yo que soy futbolista identifico cuando un futbolista tiene talento y allá hay niños con cosas que se están perdiendo. ¿Me explico? Entonces siento que allá en Quevira, que es el campamento Quevira o Quevira, Quevira, perdón. Eh, no hay nada más. Entonces siento que eso va a ser la atracción porque ya tienen el agua potable. La realidad de ellos es que ellos prefieren tomar agua que no pueden tomar, enfermarse, ir al doctor y comprar las pastillas y pasarlo mal, que ir al supermercado y comprar agua que pueden tomar embotellada porque es muy cara. ¿Me explico? Eh, también un mensaje de ellos para el resto del mundo es que ellos no quieren que los vean como pobrecitos, ya no quieren mostrar al africano, ay, que estoy aquí, no, porque tú vas para allá y están gozando la vida, ¿no? con mucho menos de lo que a lo mejor nosotros tenemos. Entonces esa es otra ala. Eh, si alguien está viendo esto, los invitamos porque la verdad nunca sobra ayuda, pero también yo no quiero despertar a nadie, me explico. Yo entiendo, en mi vida yo mucho tiempo estuve dormido y la verdad es que hoy he aprendido a acomodarle la almohada, taparlo, si está bien, porque llegará tu momento. Pero si hay alguien que no sabe qué hacer... Nosotros decidimos no hacerlo mientras tanto en Chile o en México, pero allá literalmente en África no, no aspiran a eso porque nunca lo han visto. Sí, en Entonces, no en si alguien quiere, eh, eh, se anima o dice, wow, me gustaría hacer esto, tiene las posibilidades, pues nosotros somos embajadores de esa ONG. Y, y esas son un par de nuestras alas. ¿Y en dónde podríamos mm. como aportar para esta, a sumarnos a esta... Eh, pues puede buscar en todas las plataformas. Este Sí, buscan no, busca todas las plataformas de Water is Life. Son amigos. O sea, Water is Life. Sí, los lo que lideran la ONG son nuestros amigos. okay Y pues vamos allá porque confiamos plenamente. Pero una sorpresilla que a lo mejor la podemos decir aquí y que no la hemos dicho es que esta cancha tiene un propósito porque nosotros fuimos un internado que existe allá de niñas. Ah, bueno, eh, allá la realidad es que nueve de 10 niñas eh, sufren distintos tipos de abusos y hay un tipo también, un tipo X que ha dicho no puedo tolerar esto, vive en el campamento y con sus bienes ha levantado un internado y pues le ha dado sueños a esas niñas, entonces nosotros cuando fuimos a ese lugar es que es impresionante porque yo sé que no lo dimensionan, pero es en medio de la nada, o sea, sí, en medio de la literal hay un internado limpio, hermoso, o sea, increíble y es de un tipo que un día lo soñó y lo hizo realidad. Y esas o sea, todos los años reciben 300 postulaciones y no pueden aceptarlas a todas. Y un profesor hace como un montón de materias, pero tú vas ahí y dices, wow. Y ves a las niñas felices disfrutando. Entonces, esta cancha nació porque ellas tienen en el tercer piso del lugar una cancha muy pequeñita. Yo me acuerdo que llegué a ese lugar y, y todas, te imaginas la subida, entonces muy reacias, serias. Pero ese es mi fuerte, o sea, ese es mi entorno. Y, y al final terminamos juntos abrazados llorando el profesor diciéndonos guau wow, ellas no escuchan a nadie o sea son rebeldes y la intención es que lo que no hemos dicho aún es que esto es pensando en el fútbol femenino hoy en día el fútbol femenino está creciendo mucho sí, claro. y pues el principal enfoque es que estas chicas tengan un lugar adecuado para entrenar, con galerías que puede ir gente, con, con seguridad, camerinos, con, con todo el eh, acondicionamiento y todo. Exactamente, en pro de que tenemos hijas. Claro. <laughs> entonces nos lleva a pensar un poco más en todos estos derechos para, la, para las mujeres. Qué bonito que están haciendo este, esta obra altruista. Claro. Qué bonito. Sí. Ojo, no, no es solo nosotros, hay más personas sí, eh, detrás. Hay, hay, hay mucha gente que está trabajando, Exacto. supongo, atrás de este proyecto, que, sí. está, increíble, que está increíble, pero que, qué bonito sí. que ustedes también estén teniendo esta iniciativa, sobre todo tú que tienes como pues este espacio y sobre todo que tienes un foco tan importante que te dedicas al fútbol y que tienes como mucha gente que te sigue y que de verdad, eh, pues a toda la gente que nos está viendo que es muy importante, Pinky Lovers, también apoyemos esta causa. Gracias. Que Esto tienes viene... dos niñas... Y que también siento que lo estás haciendo porque tienes tres mujeres en tu casa ¿eh? <laughs> y qué bonito que estés haciendo esta labor tan increíble. Sí. Eh, yo solo porque... decir que esto viene de, de parte de, la, de mi vida lo que pasó. A mí me impactó mucho de niño ver un futbolista. O sea, yo creo que era inalcanzable y verlos a mí me impactó. Entonces, de repente, con los adultos no tengo mucha paciencia, <laughs> pero veo un niño y trato de marcarlo. ¿Me explico? Trato de darle su minuto y conectar con él y y, y, y poder impactarlo de, de, de cierta manera. Y tiene que ver porque, al igual de niño, con el fallecimiento de su padre, muchas circunstancias, hubo mucha gente que ayudó a mi madre. O sea, yo no tenía zapato de fútbol y de repente ¡pua! tenía el mejor zapato de fútbol. Y yo, a esas personas, cuando fui creciendo, o sea, esas personas me ayudaron a ser profesional, me quedé en muchas casas, a cambio de nada. Entonces cuando ya tuve esta conciencia, digamos, de un despertar diferente... Sí, de una carencia que tuviste de niño. Decidí, hay una cita de Francisco así, no me siento digno de decirla, pero él decía, necesito poco y lo poco que necesito, lo necesito poco. Entonces muchas veces hay ciertas estrategias para poder alcanzar a los demás, pero también siento que hay una responsabilidad para mí en mi vida, de cómo me permitieron a mí alcanzar mi sueño. Gente que no tenía ningún interés, pues hoy día me siento contento de poder hacer lo mismo con otros y creo que puede funcionar. <laughs> Porque Muy bien. Conmigo funciona. Yeah. Bravo, qué bonito. Gracias. Uh -huh. sociales, bien, redes sociales, bien, redes sociales, redes sociales. Por mis redes sociales estamos súper activos en Twitch, nos está yendo increíble, ahí estamos, mami, mami, como decimos. <laughs> eh, en Instagram, soy constante, constantemente estoy compartiendo las cosas que hago. Instagram, TikTok. Facebook sí, ¿y todo, Facebook, igual? Facebook, YouTube... Okay. Eh, mi nombre Igor Lichnowsky ar, o sea cómo apareces en todas tus redes la verdad no tengo idea es que una persona me lo llevaba y, <laughs> y ya lo, lo no perdiste. pero es mi nombre no me acuerdo de mi nombre bueno. no hay otro Igor Lichnowsky o sea yeah, yeah. <risa> <risa> ¡Ah, me encanta sí. aquí en síganlo en sus redes sociales Pinky Lover síganlo en sus redes sociales para todo lo que tengan y que, si no, que no me hacer. siguen da lo mismo o sea, no pero mismo. está padrísimo porque seguirte también o sea lo que estás diciendo es muy importante y es muy relevante o sea todo mm. el tema altruista que está padrísimo que estás haciendo con tu mujer es muy valioso eh, qué sabiduría y qué, qué, entendimiento para todos los Pinky Lovers y toda la gente que nos está viendo. Seguramente hay muchísima gente del fandom, de Germán, de Igor y, oh, chilenos, y de Pinky hermano. Promise, Así que gracias de verdad por este pues este gran mensaje y de todo lo que están haciendo. Gracias de verdad por, por, su, por su amor y por su eh, como esto, sí, como esta eh, forma de conectar y de hacer cosas realidad con base a todo tu conocimiento y con base a todo lo que tú estás haciendo en redes sociales, en tu fútbol y todo lo que estás haciendo, de verdad gracias porque es es un espacio donde puedes pues expresar todo, todo lo que puedes hacer, o sea, todo lo que quieras hacer. Gracias a ustedes, de verdad. Gracias. Inspiras muchísimo. Ahora le toca a Germán. Germán, puedes decir redes sociales y todo lo que estás haciendo por Bueno, acá? yo quería ¿dónde está? Aquí a cámara 3. Ah, no, está roja. Ahora está roja. Nada es de que de pronto cambia amarillo, rojo, verde. Sí, yo no tampoco roja, estoy entendiendo está. las nuevas cámaras. Estamos estrenando cámaras, ¿eh? ¡Bravo! A ver, cámara nueva. Ah, no yes. Llevamos segunda yes. ah, grabación y yo chine. tampoco oh, lo acá. he entendido. ¿Se me la ruga se ve la ruca aquí? Se ve todo, se ve todo. No, yo oh. nada más quería invitar a esta nueva aventura a la que yo me embarqué, que con la Kings bueno. con Real Titán. Los invito a conocer esta aventura que va a empezar. Son, en este momento todavía no sabemos, va a ser el draft van a ser personas a las que personas que, que aman el fútbol el, que les va a cambiar la vida ojalá mm. son personas que eh, los invito a conocer la historia no más allá de, del fútbol también queremos mostrar quiénes son como personas queremos ver esta esta crecimiento no que como tú decías eh, fan de un equipo no sí. pero también mostrar a la persona que la larga uno conecta con las personas así que los invito a ser parte de esta aventura y yo voy a ser el presidente y todo pero Van a ver un montón de jóvenes ahí que van a estar eh, luchando todos los días por su sueño. Así que los invito a ser parte de esta aventura. A ver si. A, a, que el equipo que le vayan. Eh, ven, va a ser una aventura interesante para todos y va a estar. Eh, van a ver un montón de chicos que van a. A brillar. Decía, quizá, imagínate, esto puede ser el comienzo de algo eh, gigante para ellos. y que nuevas... a ser parte de algo que que pueda comenzar ahí, así que nada. Nuevas pues, generaciones. Nos invito a ser parte de eso a la Kingsley que ahí va a estar, va a estar buenísima. ¿Y eso. cuáles son tus redes sociales? Ah bueno, estoy eh, Germán Garmendi en toda. En todo, TikTok, sí. YouTube, todo. O sí, sea, en TikTok, en, en todo, en Instagram. Que muchos en todos millones lados. de seguidores para Germán, bravo. <laughs> Eres grandioso, Germán. Gracias también por estar aquí. Sí, gracias por la invitación, en serio. De la verdad, pasamos gracias. Pasamos muy bien, o sea, Gracias por la experiencia también. Bueno, ahora de... corta esto y vamos a seguir, ¿no? Sí, no, nos vamos Obviamente, a seguir. Oye, yo antes, por antes de que... hacer el, el Pinky Promesa, antes de hacer como. Eh, el Pinky Promesa es como una promesa, digamos, pero más bien es como un mensaje para la gente. Pero antes de eso, les quiero preguntar: ¿palabras o groserías chilenas? Mm. O sea, no mames. yo. O sea, sí, ¿no? quizá, mira, usted ya se sabe mexicano, todo. El algo en mexicano, nosotros lo traducimos okay. a chileno. Puede yo, ser. Aquí okay, se, me se me dice encantó. como güey, es como. Eh, ahora pero ya es, se es, identifica como well, algo. Oye, well, no sé qué, güey. Es como entre ah. amigos de que, ay, no sé es qué, güey. Hueón. Allá, huevón. Sí, pero no digas huevón. huevón. Huevón, huevón. Huevón, Este, huevón. Huevón, Sá Sácale la B. Es como, huevón. Huevón. Sácale When. la V. Sácale la Yoshi, V. ¿Me puedes tomar, por favor, aquí? Ah, claro, es con V, huevón. Siento que está el foco verde y ahora tiene que estar el foco verde. Huevón. Huevón. Ok, huevón, huevón. Escúchanos. Huevón, quítale la V. Huevón. No, 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 pero no, la, la L. la O. Para, la E, la E. Weón. 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 Ok, weon. lo dijo rápido. Weón. Este weón, este weón. Weón. Este ok, weón es weón. el weón, weón, weón. Es que a lo mejor okay, nos okay. escuchamos ejemplo, así. A ver, nosotros lo nos escuchamos, nos escuchamos así mira, y una creemos palabra, que. No. Una frase que tiene sentido en chileno es el weón, weón, weón. ¿El qué? El weón, weón. Ya <laughs> después esta perla negra que me hicieron tomar. Es que el weón, weón, es que el weón, weón, es que, ¿cómo puedo decirlo? El weón, es que hay varios el, tipos el weon. de weón, weón, weón weón, coma, weón, 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 weón. Yoshi, tómame, ah. el que es weón, 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 ok, es que okay no vamos a hacer. nadie. ok, <laughs> bueno, Traducido. a ver, ¿qué sería como cabrón? Eres un cabrón. Ahí sí sería un hijo. de puta. Pero es como cabrón también es positivo, ¿no? Eres un cabrón. No, sí, eres un cabrón. Ah, pero cabrón se refiere a mal. Pues igual, es que, ¿a, pronto, ¿A qué cabrón malo? te está no, refiriendo? Porque aquí es, es diferente, aquí es como, ¿qué cabrón? ¿Cómo lo hiciste? O sea, qué, ah, cabrón, en esa, en esa... ¿qué cabrón que sacaste como este evento, ah, qué cabrón hiciste. No, de esto? que eres... Qué chingón, cabrón. qué chingón. Eso si... está cabrón. No, y también, pulento. eres muy cabrón. Eres muy cabrón en tu chamba, eres muy cabrón en eres todo pulento. lo que estás haciendo. Ah, que no sería la misma palabra. No, o sea, si eres, eres un cabrón, yo creo que... Yo lo el uso en positivo, sí. pero hay veces que el cabrón suena negativo. Eres la raja. La raja, claro. la raja. Eres un cabrón y la raja. La, y y la raja. raja. Sí. Ok, díganme ahora groserías más allá en Chile no. Una, la, yo creo que la, la que más dolería. Hacia una... algo que duela. A ver. Nada no, es que ya en Sudamérica <laughs> se respeta mucho, no podéis sacar a la mamá generalmente. Es donde te Cuando ya sacáis a la mamá es que ya algo pasó. De hecho, por eso cuando dijimos como ah, chinga tu No me decís, Lo dijimos como, así ah, no, como que es. Ok, es, entiendo, entiendo. Lo no, sacar a la mamá es complejo. Hay un colega que ya cruza la línea, ¿no? Como de, bueno que aquí no, no te fuera. metes con la madre. Pues aquí todo el mundo se mete con las mamás. <laughs> es, de, es, como, es como una frase, ¿no? De madres, está de madre. Sí, chica, tu madre, puta madre. Sí. Oye, sí, por cierto, ¿por qué, ¿Por qué pasa eso? Ah, a la madre, a la bestia y a la. Pero eso no bueno, es ofensivo, ver, ¿no? Están como literados. Pues cultural, no culturales, sí. totalmente. Que realmente no, como que, o ¿sabes? No te estás metiendo realmente con la mamá. Claro. Seamos honestos, o me equivoco. No, culturalmente no. Está, eh, por ejemplo, estás en un juego así, parque de diversiones. ¡Uh! Esto está toda madre, qué chingón! No, eso lo he escuchado y no suena esto fuerte. Esto está de puta madre. Mm. O sea, literal Ajá, como que también sí. es, es como expresiones como eh, bondadosas y positivas. Claro. Pero ¿cuál sería una grosería? Díganme tres groserías importantes de Chile. ¿Como tranquila, como entre amigos? Por pues ejemplo? sí, entre amigos que sean como ah. padres este culiado <laughs> culiado sí este culiado terrible este el culiado luisanardo culiado ¿Este culiado culiado sí es como el güey. culiado pero, no pero culiado sí. Ok, que, que, que omites pinky lovers omiten el, la l no es culiado no, no no, es culiado culiado o sea no, no culiado culiado por ejemplo culiado culiado Claro. Así que mientras sí, más lo explicamos, culiado. menos natural suena. Como, ¿Qué culeado. Okay, okay, ¿Qué culiado? Ok, ok, yo les este, voy a traducir, pingüinos. ¿Qué culiado? Ok, siguiente. Culeado. Este culiado. Por eso, culiado, este pero en México será que culeado. Este de hecho, ahora que analiza la palabra. Pero sí, es de esa palabra, ¿pues es de culeado. Sí, de hecho, a la que, que lo pienso no lo, lo mismo, había pensado que venía de ahí, literal. Es como que. Ok, segunda palabra, segunda frase, segunda grosería. Ah, eh. O sea, pensando algo distinto. Un no sé. pendejo, un pinche... Es que, por ejemplo, pendejo en Chile se le dice a los como niños. Como un niñito, como un pendejito. Como Ajá, chiquitito. sí, también en Colombia se usa mucho. Ay, no sé qué pendejo, pero es claro, como normal. Es como, es como, de como edad, decir güey en México. De México. Como decir güey en México es como ah, pendejo. Ah, güey como de chiquito. No, güey es como... Eh, en Colombia también es... Pero en Colombia sí dicen pendejo. En Colombia dicen pendejo de como al güey. Digo, mi papá, que en paz descanse, decía... Eh, estaba en Colombia y así decía. Ah... Sí, pero no es como un insulto. No, o sea, no, 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 no. tampoco es un insulto en Colombia. Es como un, es como un, un rango de edad. Aquí sí. <laughs> es como un rango de edad. Por <laughs> bueno, eso estaba diciendo. Sí, aquí no claro. <coughs> va a depender. Estoy pensando uno que se use harto. Sí, una más también... A ver, Carlos, publiado. ayuda. Lo siento que se está... está... Claro, le agregas como ¿Wear? una frase como... es como madre. Oye, ¿vamos a wear un rato? Vamos a wear, claro. Ya que vamos... Pero, pero, no sea, wear? Es, pero no es insulto, es como una... Es como grosería, o sea, no va vale a decir en el trabajo. Ah, claro, no... Claro, no le vas a decir a tu jefe, vamos a wear el a las nueve. ¿Y cuál será como el peor insulto? A ver, peor insulto. Aparte de la madre, porque... Queremos algo más reciente. Creo que en Chile pasarse con la madre es como que... Ah, tranquilo. Ok. Pero algo aparte de eso... Que no tenga que ver con la mamá. Una falta, creo. Que vea. ¿Cómo? El otro día escuché al Jordan 23 que explicaba que una cosa era el... El madre decía, pero en flight te decía el shizumare. El madre, claro. Sí. madre. El chucha de tu madre. Sí, El Ah, chucha sí, de tu madre. Pero la verdad no somos tan groseros. Es que no, no. <laughs> sí. En Chile no, no son groseros, nada, ¿no? Pinky Lowe. <laughs> ah, en Chile una, no son groseros. Pero, o sea, rara vez. Es de, es de, es de, depende de la intención, o sea, depende de quién te lo diga. Hay palabras que estamos hablando, pero en, fuera de contexto, sí suena fuerte. Ok. Nuestro amigo suena súper relax. Vamos a, al Pinky Promise, pero díganme una palabra con <laughs> la cual. Una palabra conquistadora de Chile. Ah. Como un piropo, digamos. ¿Saben qué es piropo? Sí, claro. Como que sí, le tiras sí, como ahí sí. un trin. Tampoco sí, sí, iban a entender el trin. Guachita. <laughs> guachita. 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 Guachita es como cosita. No, es como. Sí, pero también guachita. es flight. Sí, pero no es como una. O sea, guachita, he una... alguien sabe. <laughs> no le he dicho a mi novia. Guachita? ¿Alguien sabe de aquí qué sería el A la guachi, en la guachita, ahí. Guachita. <laughs> Es que suena a otra cosa. A otra cosa. Es que hasta le ponemos el acentito. Como no, es como que... Machera, machera, dale, ponen como el acento. Sí, aparte, ese ya lo decís cuando estoy medio Sí. Se... Como no. ahorita. Pero bueno, ya vamos al pinky pico. <laughs> 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 Oigan, Pinky Promise va, vamos a hacer el dedito. Ustedes no se que me... Voy a poner. Promise. Pinky Promise. Hay que agarrar bien el dedito. Ay, ay, ¿Ya, ya nos tomaron foto. De aquí no sale este Pinky Promise. Y lo que quiero es que si me ayudan, por favor, a cámara 3, a dar como... Pues más que una promesa es como alguna cosa que hayan vivido antes, alguna reflexión, algún consejo que quieran darle a los Pinky lovers. Eh, pues esto, como ustedes tienen como este foco tan grande, tienen gente que lo sigue muchísimo, han tenido muchísimas experiencias a lo largo del programa. Ya vimos eh, pues todo lo que han vivido, que es importante que la gente sepa eh, pues sus experiencias y algo que quieran compartir de todo corazón. Y pues ahora sí que como abrirse muchísimo aquí. Eh, y todo queda aquí, eh. Mm -hmm. ¿Quién quiere bueno, empezar? Si quiere, eh, Dale, amigo. Yo creo que es. Después te copio. <ríe> Dale, <ríe> ya, me sumo. Aquí. Eh, aquí. a la tres. Eh, estoy tratando de pensar algo que pueda hacer. Tómate tu tiempo. La, la, la vida es corta, se pasa rápido el tiempo, muy rápido. Es importante valorar. Eh, las cosas que están pasando es te sorprendería qué tan rápido los momentos pasan es importante valorar es muy importante valorar lo que tienes en el momento siempre estamos pensando en si hago esto voy a tener esto o, o quiero llegar a este lugar o mi meta es llegar a este lugar lo cual está muy bueno yo soy un soñador llegar a algún lugar está buenísimo trabajar para que algún día hacer tal cosa pero es importante tomarse el tiempo eh, para, para agradecer lo que tienes en este momento. Puede que en este momento, claro, estés con lo tuyo, tu momento, tu situación, ¿no? De que cuando sea grande o cuando tenga tal cosa, voy a llegar a tal lugar. Es importante, pienso yo, que es valorar lo que tienes ahora. Porque no sabes cuándo la vida te lo puede quitar a veces. La vida es impredecible. Hoy estás acá, mañana puedes estar allá, para bien o para mal, pero tómate el tiempo de valorar lo que tenés en este momento, que, que puede ser tu familia, tu situación, este momento, este día. Eh, a veces la vida te lo quita de, de, de un zarpazo. Así que valora este día, es, es, estamos aquí, es, es, eh, es invaluable. No sabes qué va a pasar mañana, valor el hoy. Y sigue soñando, sigue soñando con, con cosas, sigue trabajando, sigue poniéndole huevos a... Sigue poniéndole ganas a, a lo que quieras lograr, pero no te olvides de disfrutar cada paso, disfrútelo y disfruta el momento, porque pasa rápido. La, la vida, la vida avanza muy rápido y si no lo valoras, no tiene sentido. Bien. Eso nomás. Gracias, Germán Gracias, Igor. Uh, yo por complementar, o sea, por ejemplo, tú si tú te fuese enfocado en sueñen, háganlo. Quizá yo me he enfocado en eso. En lo que tú dijiste, sí, dale, pero vale. tratando de buscar el contraste por hacer equipo, eh, yo les diría a, las, a los jóvenes, a los niños sobre todo, que se atrevan a soñar, que se atrevan a hacer cosas. Eh, yo antes le preguntaba a Germán cómo se sentía el hecho de él transmitir. Frente a una cámara donde a lo mejor no está con personas, pero la repercusión es grande, y que a lo mejor después fueses a la escuela y te encontrás con las personas de verdad, a las que a lo mejor te pueden decir un comentario hacerte daño. Porque a mí me pasó, yo no me había lanzado a las cámaras. y primer, Mi primer lanzamiento ante una cámara fue en un estallido social que sucedió en Chile en, por la política. Y yo sentía un fuego dentro mío, un fuego, un fuego, un fuego, un fuego, pero enorme. Y yo decía: Algo tengo que decir, algo tengo que decir muy personal, cómo iba a volver a mi país, porque yo quiero volver a mi país y no haber participado de este momento, sentía que traicionaba y que me traicionaba a mí mismo. Entonces que recuerden a ese niño, eh, yo no quiero traicionar al Igor de pequeño, es Igor que soñaba cosas, y me atreví aquella vez a subir ese video. La verdad sentí que hice el ridículo, <laughs> pero el tema es que ese video fue dirigido al presidente. Y la verdad es que fue mi primer video que me tiraba y se fue a 2 millones de reproducciones, que yo en verdad no pensaba ni en el número, yo solo quería satisfacer esto y de repente ¡fua! empezó a llegar un momento que hasta llegó al mismo presidente y que wow. eso mismo provocó que hoy en día pueda tener alguna conexión con el presidente hoy en día. O sea, a veces no nos imaginamos lo que en un momento nuestro corazón nos dice, hazlo, hazlo, hazlo. Y lamentablemente en mi entorno he visto personas adultas, eh, quizás un poco apagadas por no haberse atrevido. Entonces por eso me enfoco en los jóvenes, me enfoco en los niños. Nuevas generaciones. Atrévanse a soñar, uh, no sé si pienso en la creación, eh, piensen en Dios o en lo que ustedes crean, eh, afirmen su fe, porque no sé, el, el gusano nunca se imagina la mariposa que se va a llegar a convertir. Germán nunca lo imaginó, yo menos. Eh, y los grandes referentes que ustedes ven nunca, nunca lo imaginaron que podía llegar a ser real, pero sí lo visualizas. Eh, para las personas que a lo mejor dicen, no, esto no es para mí, eh, mi vida no viene de ninguna comodidad, absolutamente. Eh, no sé la de, la de Germán, pero hay otra que me gusta mucho, otro ejemplo, que es la flor de loto, que muchos se la tatúan y es un referente, pues esa flor sale en un pantano, o sea, es necesario un pantano para que salga toda esa belleza. Entonces, que confíen. Atrévanse a soñar, atrévanse a hacer las cosas. Los sueños no suceden así como así, sino que se trabajan. Y personalmente creo que hay un Dios, creo que hay algo por ahí atrás que cuando tú te enfocas, que cuando tú te propones algo y, y, y realmente lo, lo deseas, <laughs> sucede. Es mi único ejemplo. Bravo. Pero, oye, pero, Qué bonito. Sigue complementando. Que me gusta dale, mucho este dale. tema. Dale. Cuenta, pero, perdón, que quiero más seguir cuentas. complementando esto. Yo también vengo de una población humilde de Copiapó, donde habían drogas, habían, eh, habían muchos problemas. No, hoy es, 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 creo que es vital para muchos chicos, chicas eh, escuchar esto, porque creo que es. Yo cuando eh, hablamos de uno, me imagino, no, no, quiero hablar por ti, pero también, o sea, recordar que eso mismo, o sea, no somos nada especial. O sea, lo que Tú quieras lograr, lo puedes hacer. Es, es ridículo lo, uh -huh. lo lo, no especial que somos nosotros. No quiero te lanzarte a de decir que no es especial, bueno, pero sí. en el sentido de que es trabajar duro, es creer, es ser terco con tus sueños, es es decir, lo voy a hacer y no solamente que quede en el aire, no es solamente decirle a alguien, no es solamente no, decirle al mundo, lo voy a hacer y créanme, no es hazlo, ya sea en fútbol, ya sea en hacer videos, ya sea lo que como sea que te quieras expresar en este mundo. Sé terco, sé terca, lucha, trabaja, enfócate, no dejes que nadie te diga que no. Y también es muy importante para los jóvenes, pero también yo creo que la, 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 da lo mismo: a qué edad ya puedes llegar. O sea, estoy uh -huh. totalmente seguro que tienes 50 años. Bueno, tal, yo tengo, por ejemplo, el, el papá de mi novia, eh, tiene 63 años y quería abrir su canal en YouTube y que tenía ideas, quería uh -huh. hablar de religión, quería contar sus experiencias y empezó su video y me decía no es que no es la edad para hacerlo y dije no siempre es tiempo qué bueno no los sueños no tienen edad siempre los sueños es tiempo. se hacen cuando sea y, y mucha gente no, no tiene ánimo de fama de números de no no es poder Espresarse. expresarse y gracias a las redes sociales no importa si te expresas y no lo subes el video o sea creo o sea hablo de video perdón pero creo que no todo tiene que ver con llegar a masas a veces si conectan con una persona ya es suficiente, o sea, puedes hacerlo en cualquier momento. Yo trato, por ejemplo, cuando alguien se me acerca en algún lugar y me dicen, Germán, yo quiero hacer tal cosa, yo les tomo la mano, trato de mirarlo a los ojos y digo, créeme, yo no soy nada anormal, yo no es, hazlo. Es una profesión y ya nada más es pública, pero tú hazlo, lo puedes hacer cualquiera que quieras. Yo soy un introvertido o lo que sea, no es para mí. Digo, da lo mismo. No sé qué tanto el talento tenga que ver con nacer con un talento. Yo tenía talento para hacer otras cosas cuando pequeño, pero me fui a un lugar donde yo objetivamente no era bueno, pero es trabajar un montón pero trabajar duro, exacto. O sea, creo que no es importante recordar que si trabajas duro y honestamente, honestamente, sí, quizá hay mucho factor de suerte también, ser encontrado, ser en el momento correcto, sí, pero si eso no lo puedes controlar, ¿por qué suerte? Enfócate en lo que puedes controlar. Y si lo haces con pasión, con honestidad y trabajas, estás en el camino correcto, por lo menos. Y al menos no tienes nada de qué arrepentirte. Creo que eso es importante. Y a la edad que sea. Sinceramente, Ajá. creo que a la edad que sea. Es chiquitito Así es donde es. tienes que formarte para creer que nada es imposible. Pero si tienes 60 años y, no sé, quieres hacer algo nuevo, una, una profesión, un hobby, algo, no es tarde, porque esta vida es una sola. O sea, es, es una sola. Y hay que vivir. Y nadie te garantiza el mañana. Así que hoy, no digas mañana, di hoy. Porque mañana es bonito, es bonito. Mañana voy a hacerlo, mañana voy a empezar. Uy, es que mañana suena bonito. Hoy, hoy, aunque hagas muy poquito para avanzar hacia allá, es hoy. Por favor, hazlo. Te, te mereces acercarte a tus sueños. Te lo mereces. Gracias a los dos. Gracias, gracias. ¡Qué, qué dale, programa dale, tan dale, bonito! Dale, ¡Qué dale, programa dale. tan padre! Eh, la verdad, yo quiero reconocerles muchísimo todo su trabajo, todo su esfuerzo, todo lo que han hecho, lo que han logrado. De verdad, son personas brillantes en sus ramas. Eh, ¡Qué bu buenos mensajes nos dieron hoy a los Pinky Lovers! Hoy, el día de hoy, de verdad, uh -huh. es, es tan enriquecedor tener personajes como ustedes que nos, que nos llenan de tanta sabiduría, de tantos consejos, enseñanzas, que de pronto los vemos pues esto en, en sus departamentos y que la gente como que de pronto eh, pues no, no encuentra en donde quiere a dónde quiere ir a dónde quiere llegar pero qué bonito que ustedes pues ayuden a estas personas a los pinky lovers que nos están viendo que todo lo que quieran lograr se puede hacer que si tú tienes ganas y si tú le echas ganas y si tú estás consciente y te enfocas en, en lo que sea cualquier sea cualquier profesión eh, que quieras hacer, lo puedes lograr. Y gracias de verdad por todo, todo, todo lo que compartieron. De verdad, gracias por abrir su corazón y por todas las carcajadas que nos aventamos hace rato. Y muchísimo, gracias de verdad, de verdad, que Dios los bendiga. <laughs> que sigan gracias. brillando muchísimo y que Dios los bendiga. Eh, felicidades por tu medalla. Felicidades, Igor. Sí, gracias. Aplausos felicidades, a su medalla. A gente, y váyanlo a ver a, sus, eh, a su Instagram y a sus próximos partidos. Eh, pero enseña Estás la medalla, a Igor. Enséñala, Bel, me Te que dije que estoy aprendiendo a disfrutar y me da un poco de vergüenza, en serio. No, pero que no te vergüenza, siéntete orgulloso, aplaudete <laughs> muchísimo, vean. Y sí pesa muchísimo. Y, y Germán, de verdad felicidades por tantos millones también de seguidores y todo lo que estás haciendo, que es increíble. Porque. Has conectado con muchísima gente y la gente te sigue. Y de verdad, toda la gente está orgullosa de todo tu trabajo, de todo lo que estás haciendo y más allá de todo lo que estés eh, en todo este medio del entretenimiento y revista. Y Forbes y toda la gente que te reconoce, que es de aplausos también. Gracias, hermano. O sea, 25, es como 25 me más. Feliz, no sabe qué hacer. ¿Qué, ¿Qué se hace? De los <laughs> 25 acúrense? influencers más importantes de, 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 del mundo en la revista Gracias. Forbes. que Qué orgullo, de verdad. Y eso es wow. de aplaudirse muchísimo. Aplaudan yeah. mucho. Ah, eso sí está bueno, hermano. ¿eh? O sea, <laughs> más allá Gracias. de eso, verlos de verdad aquí sentados y contando tantas historias. Eso, de verdad, para mí es eh, mucho agradecimiento. Toda la gente que está aquí en eh, Pinky Promise agradece muchísimo que hayan abierto su corazón, sus experiencias. Y, y gracias, y los invitamos próximamente a Pinky Promise. Los invito a firmar el Mirror of Fame. Oh, que se quede su firma ahí. Y gracias oh. de verdad a toda la gente que hizo posible que estuvieran Germán y, y e Igor, que, que de verdad están a, a, así, apretados de mucho trabajo, eh, de muchas cosas. Obviamente a Caro, su esposa. Karo. Bravo a Caro, la esposa de Igor. A los managers, a toda sí, la gente chavito, que hace posible ah, Pinky ¿no? Promise. <laughs> Por supuesto, Susana Unicornia, que es parte de Pinky Promise. Y wishy, que wishy, wishy, wishy. Wishy. es mi productor, Daniel, Danny Days, que es mi marido, que también es parte de Pinky Promise. Y a todos los que hacen posible toda la producción y toda la gente que trabaja todos los días para que cada vez los Pinky Lovers tengan este tipo de capítulos y este tipo de experiencias, de verdad. Gracias, gracias. Que Dios los bendiga. Compártanlo, denle mucho like. Y nos vemos en el próximo episodio de Pinky Lovers. Bye. Gracias. Gracias.